directo ya, a ver si funcionamos bien con el tema este, porque he vuelto a tocar las configuraciones de audio, porque es un lío con el audio por defecto. ¿Es un lío con el audio por... A ver, ¿qué me lee alguien? Hola, ¡Ay, ¿qué qué tal? bien habláis, por Hola, Dios! Es una cosa digna de verse. sabemos hablar, bien. Yo no saber, yo no saber. Venga, hasta ver. Muy bien, chicos, pues aquí estamos casi toda la troupe. Y vamos a hablar un poquito de Band of Blades, si consigo poner la maldita cámara. Qué buen plano, Carlos. Ole. ¡Ah! Ese plano era oro. Qué ¿Qué verde pasa? Que si madera me más apunta desde arriba, mi calva os ciega, entonces sale el screen como quemado, ¿sabes? ¿No? ¡Fua, fua, fua, rayos! Vale, muy bien, pues estamos aquí para comentar este año de Band of Blades que hemos estado jugando. Esto sale del revés. Este juego de fantasía militar Forge in the Dark, que es el sistema, la familia de sistemas que vienen de Blades in the Dark. ¿Vale? Que no se sufre nada con él, nada, nada. Archimovic y John Lewis-Litten. ¿Vale? Llevamos un año de campaña y justo el último domingo cerramos la campaña, un cierre bonito, épico, como tenía que ser, con las apuestas por todo lo alto, porque aquí no hacemos las cosas a medias. Y la verdad es que, hola chat, si queréis hablar, hablad, si no, pues podéis estar escuchando, no pasa nada. Tengo aquí, porque me he puesto yo mis notitas para, por si acaso, nos perdemos. En una cosa que os recomiendo mucho, que es que os hagáis en el WhatsApp un grupo con vosotros mismos para mandaros notas, y así los tenéis anotados, pa, 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 y podéis marcar y todo. Entonces, están aquí casi todos los... Madre mía, si tengo notas. Madre mía, si tengo notas. Uy. No hay Vale, simulacro hoy. están aquí casi todos los jugadores que hemos tenido. Tenemos a Sara, que se ha encargado de la intendencia y el material de la legión. Tenemos a Kung Fu, que ha sido el maestro de espías y se ha encargado, pues, de sus cositas. Tenemos ¿De sus qué cositas, exactamente? sus cositas. Sí. No puedes preguntar mucho. Tenemos a Jorge, que se ha encargado, ha sido el mariscal y se ha encargado de la parte de gestión de personal, recursos humanos y las cestas de Navidad. Y ha quemado, y que Pero no sepamos, me ha no llegado. se ha quemado el buzón de quejas. A mí no me ha llegado cesta, ¿eh? No, Pues normal. voy a tener que poner una queja formal. Pero es que el buzón de quejas lo ha quemado él. O sea, literalmente, lo perdimos en Salzburgo. Pero bueno, pero bueno. Llega el turno de Jorge y le linchamos. Sí. Está claro, yo soy el panchimbola aquí del grupo. Y por último tenemos a Alex, que ha representado a la comandante Kirina Volkova, que ha sido un poco el que decía pum para acá y patapum para arriba. Y patapón para arriba, Y patapum eso para es. arriba, y ya está. Pa'lante y pa'lante. Y ya está. Nos falta nada más nuestros maestros historiadores, cronistas, Ayrton primero y Ale después, que no ha podido venir hoy, que está con los finales y tal. Así que, bueno, de todas formas estamos un poco todos. La intención de hoy, ¿qué es? Es un poquito hablar del tema, analizar qué es lo que nos ha parecido, pues, para nosotros. Por un lado, pues, para saber las experiencias nuestras, porque mientras vas jugando vas teniendo nociones y tal. Pero luego, siempre es interesante de cara a futuras posibles partidas que hagas y tal, pues, ver qué es lo que a cada uno le gusta, qué es lo que nos ha interesado tal, de una forma ya más explícita. Y luego, si por lo que sea alguien ve este vídeo y quiere saber de qué va el juego o tal, pues, bueno, pues que le sirva un poquito, pues, para hacerse una idea de ello. Así que nada, yo solo me he traído a mi amigo aquí, Chivas Regal. Para pasar la pena de haber terminado la campaña. Porque Bueno, hoy no tengo que estar súper súper afinado y que trabajen otros. Así que nada, muy bien. Pues lo primero de todo, vamos a explicar lo que decíamos, lo que es el juego. Si os queréis meter, por si acaso, a la partida, el Roll20, la partida está lanzada por si necesitamos compartir alguna cosa y tal, ¿vale? Yo en principio estoy ya compartiendo el está. escritorio completo, ¿vale? ¿Dónde está mi Roll20? Aquí está, ¿vale?
Band of Blades, lo que decíamos, es un juego de fantasía medieval militar. Está aproximadamente en una especie, es un mundo fantasioso, no es un mundo real. Aproximadamente en la época Edad Media, Renacimiento, tampoco es muy fino porque tiene bastantes anacronismos. Lo que pretende el mundo es ser guay, no son una representación fidedigna de básicamente nada, ¿vale? Y lo que nos plantea el juego es que somos la Legión, aquí lo veis de costado, y si lo pongo en el Roll20, que tengo el mapa bueno, pues incluso mejor, ¿vale? ¿Vale? Somos la Legión en la que el Rey de las Cenizas, que es una criatura superpoderosa, un señor místico extraño de la hostia, ¿vale? Porque en este mundo es un mundo, en principio, todo el mundo es humano y tal. No hay elfos, no hay dragones, tal. O sea, es medieval fantástico pues, porque hay elementos fantásticos, pero es poco fantástico ese respecto. Y el... Eso es. Y el Rey de las Cenizas, pues bueno, pasó por aquí hace unos tiempos, luego perdió la guerra, luego resulta que ha vuelto y ya todo el mundo se pensaba que lo iban a ganar y resulta que no. Que se hizo con el control de la mitad de los elegidos de los dioses, que son pues, unos seres superpoderosos y tal, se los quedó para él. Sois mis esbirros ahora. Y a partir de ahí, la Legión es de las pocas bandas mercenarias que han sobrevivido a la última batalla y tienen que volver corriendo desde aquí, desde Calburgo, corriendo hasta aquí, hasta el paso del puñal celestial, intentando huir de las huestes del Rey de las Cenizas. Y intentar salvar la vida y ayudar a la gente que encuentre por el camino y avisar a todos los reinos orientales que viven más para allá, más al oriente, de que no han ganado, porque aquí no hay ni telégrafo ni nada. El que llega corriendo a caballo, el Pony Express, es el que dice. Y cómo nos ha ido persiguiendo el Rey de las Cenizas. Y, por un lado, la propuesta original del juego, porque esto pues, está muy bien, pero muchos juegos hacen cosas más por el estilo. La propuesta del juego es que es un juego muy coral en el que hay muchísimos personajes, ¿vale? Jugadores, todos ellos, hemos dicho aquí los roles distintos que hemos tenido, pero además de esto hemos estado jugando muchos personajes, ¿vale? Si lo veis aquí en el chat, tenéis, por ejemplo, tenemos escuadrones distintos, tenemos especialistas de diferentes tipos, los mandos, que son los que hemos dicho, y luego tenemos aquí, bueno, hay más escuadrones por aquí, más gente, tal, y luego una lista de bajas aquí, que estas no son todas, ¿vale? Hay un montón más. Ved el stream, el final del stream de la final, porque ahí sale una lista en los créditos de todo el mundo que ha muerto y cómo ha muerto. Y la propuesta original que hace es que, por un lado, vamos a representar a los líderes de la Legión, a los altos mandos, que no tienen una ficha de juego como tal, sino que lo que tienen es una ficha de lo que cada uno de ellos gestiona. La comandante gestiona el tiempo, gestiona los avances, gestiona las acciones a nivel general, ¿vale? El mariscal se encarga de los recursos, de que, bueno, pues los que contratamos, a qué escuadrón van, a quién vamos a curar, quién no, tal. El intendente se encarga de lo que es la gestión de material, pues caballos que necesitamos, pólvora, si tenemos o no tenemos médicos, todo este tipo de cosas. Y luego el maestro historiador hace un poco como de mini-master, porque puede plantear escenas que a su vez luego tengan ventajas mecánicas dentro del juego. Y el maestro de espías, que tiene como un pequeño como minijuego propio en el que va estableciendo una red de espionaje en la que va contratando espías con nombres y apellidos, cada uno con sus habilidades y tal. Y a través de estos espías y esta red de espionaje, pues va consiguiendo bonificaciones o ayudas que nos puedan venir bien a lo largo de las misiones. Entonces, por un lado, tenemos este rol de los líderes de la Legión. Pero por otro lado, cuando nosotros tomemos decisiones, no, a esta misión no podemos mandar caballos porque necesitamos los caballos para poder escapar en el futuro. Quien vaya a ir a esta misión se tendrá que apañar, ir andando. Y por otro lado, jugamos a nivel de calle, a nivel de las trincheras, los soldados y las soldados que van a enfrentarse con los poderosos criaturas del Rey de las Cenizas, van a intentar establecer pactos con la gente que vive en el reino de Aldermark, van a intentar conseguir recursos, pero claro, sufriendo las consecuencias que nos han venido desde arriba. De tal forma que tenemos esta dicotomía. Por un lado, el cuartel general pues tiene estas cosas de ahora quiero ahorrar, no puedo dedicarme a esto, tal, estas decisiones interesantes. Y por otro lado, debemos sufrir nosotros en nuestras carnes las decisiones que hemos tomado arriba. Si arriba se nos rompe la mano y enseguida nos dedicamos a gastar recursos y tal para ganar abajo, volveremos arriba y nos daremos cuenta de que ya no tenemos comida, que ya no tenemos recursos, que ya no podemos hacer nada porque podemos perder. Este es un juego de rol, además, que tú puedes perder. Siempre dices, no se puede perder los juegos de rol, pero el juego tiene un estado de fallo, que es que te alcancen las tropas del Rey de las Cenizas. Entonces, si no tienes recursos suficientes, no puedes avanzar, no tienes gente para defenderte, te matan los malos, ¿vale? Y hasta ahí termina. O sea, ¿qué tal? Entonces, pues esto es un poco lo que tiene.
Pues las características más notables. ¿Cuál ha sido la historia general de la campaña? Pues bien, hemos ido bien. Como juego coral, una de las cosas que tiene es que tenemos muchos focos, pum, 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 pum. Con lo cual es difícil y requiere mucho para el máster y para los jugadores el tema de poder ponerse en muchos roles distintos, en muchos papeles, en momentos diferentes. Esto es difícil, pero también puede ser muy reconfortante, porque te da opción a tener mucha variedad dentro de las cosas, a que si un personaje muere, porque es un juego oscuro, es un juego de fantasía trágica, en la que se espera que la gente muera, ¿vale? El juego va un poco de eso, ¿vale? De la dureza de la guerra. Y uno de los contratos sociales verbales que hicimos al empezar a jugar, es decir, vamos a jugarlo a fuego, la guerra es una mierda y si nos viene mal o si perdemos a mitad de campaña o lo que sea, nos jodemos porque la guerra es una mierda y es parte de la historia el ver que tú no siempre ganas o que a veces los malos lo consiguen pues porque no ha podido ser, a veces por mala suerte, a veces por rencillas, a veces por errores de gestión, pero a veces pasan cosas. Entonces, y hemos estado a punto un par de veces de perder, una de ellas muy en particular, a una sola tirada de tirar la campaña, ¡pum! No a la basura, porque nos habríamos quedado con la historia trágica y el final épico, bombástico, en el que el rey de las cenizas habría triunfado sobre los reinos libres. Pero bueno, tuvimos suerte y sacamos un 6. Así que, muy bien por ese lado. No sé si alguien quiere comentar cosas, porque ahora vamos a ir hablando de cosas... un poco variadas, hablaremos un poco de asuntos de reglas, de qué es lo que nos transmiten estas reglas, qué nos ha gustado, qué nos ha parecido raro, cómo las comparamos con otros juegos, no porque un juego sea mejor que otro, sino porque nos quiere decir cosas distintas. D&D te quiere contar una historia, esto te quiere contar una historia que, siendo fantasía, es totalmente distinta. Y cómo lo hace. Y un poco, pues, también las impresiones personales nuestras a nivel de cosas que hemos ido haciendo en la campaña, lore, escenas chulas, tal, y cosas que hayamos ido viendo. Entonces, pues no lo sé, si alguien quiere ir comentando, por ejemplo, no sé, algo sobre el aspecto general de la campaña, lo que hemos dicho, este juego oscuro, juego duro, difícil, en el que hay mucha penuria. A mí la verdad es que ha sido, por ejemplo, en mi caso ha sido un cambio de aire increíble porque yo vengo de masterizar, sobre todo masterizar, jugar menos, pero masterizar mucho D&D, como dices. También he jugado a Vampiro, he jugado a juegos, digamos, que se centran en el personaje, ¿no? Entonces, como dices, como bien has dicho, aquí han muerto muchos personajes... porque también era dramáticamente correcto, también porque ha habido malas tiradas, pero es algo que en D&D, Vampiro, ese tipo de juegos es un poco como impensable, ¿no? Porque es una de... tengo un personaje, si me lo matas, ¿qué hago? ¿Me creo otro que he tardado una tarde en creármelo? Aquí no, aquí se centra en lo que es la legión. Todos los jugadores, todos los personajes, incluyendo al propio máster, que sí, nos va dirigiendo, pero todos somos la legión. En los personajes que te creas se crean en 5 minutos o ni eso, y mucho menos cuando ya tienes experiencia, porque ese personaje probablemente muera. dependiendo de cómo actúes, seguramente vaya a palmar, y es necesario que exactamente por eso, que sea rápido, porque ese personaje va a morir por la legión, que es el verdadero personaje, es con lo que juegan realmente todos los jugadores, con la legión. Ha sido un cambio de aire bastante, bastante agradable. Es decir, me ha gustado mucho el juego y bueno, me lo he pasado genial con la compañía en general también. Pues yo no, la compañía no. Bueno, a ver, a nivel de campaña, a mí me parece que es un juego que tiene un poco juego de mesa y juego de rol, ¿vale? O sea, yo veo dos componentes un poco diferenciados. Está el componente juego de mesa, que es un poco ese escenario que te plantea con el mapa, donde tienes que ir moviéndote, donde tienes que tomar decisiones, tienes que llevar el registro, tienes que llevar... Al final, eso es un poco juego de mesa, pero también tiene todos los componentes de un juego de rol, lo cual hace... que si te gusta ambos componentes, tienes un plus, digámoslo. También tiene un pequeño
defecto, no se lo entienda como tal tampoco, pero es que es un juego muy denso. Denso en la toma de decisiones, denso en la toma de la gestión también de todo el personal, de todo el material. Pero también es porque pretende ser, en cierta forma, sin serlo, un poco realista. Y es la sensación que quiere dejar, ¿no? O sea, que te tienes que preocupar de todo el material. Como dice también Carlos, eso también es un poco que la sensación de que luego te va a morder en el culo las decisiones que tomes en el presente, ¿no? Si tú ahora mismo dotas a tu equipo de mucho material, de muchas cosas, luego en el futuro, pues va a ser complicado. Hola, por cierto, Unidos por el Crítico, que estás ahí en el chat. Hombre, Unidos por el Crítico, ¿qué tal? Qué gusto. Unidos por el Crítico, perdona, tiene un canal de rol también. Está haciendo los juegos del hambre de D&D, que Kung Fu aquí, Rafa también está gestionándolo. O sea, que igual si... Ponnos el canal tuyo, por favor, en el chat, pégalo, porque luego igual Kung Fu le interesa pasarse, o a alguien que le interese, ¿vale? Son partidas abiertas, ¿no? Entonces, si os queréis apuntar a sus partidas, pues es un poco esta parte pura del placer numérico de crear fichas con combos, de conocer muy bien el combate y tal y cual. Ah, guay, guay, mola. Pues sí, ponlo, que sí. A lo mejor a mí también, yo también me paso, que D&D sí. Me mola mucho. Yo quiero cotillear también. Yo es que lo estoy dejando día en día, o sea, si no es por la otra campaña, lo estoy dejando. Me estoy quitando. Me estoy quitando la droga. O sea, me he desenamorado de algunas cosas. Bueno. Yo es que tengo que empezar una campaña ahora de D&D para un grupo de amigos, o sea que... Bueno, pues... A mí de todas formas es que D&D me fascina, me parece increíble. ¿5 o 3.5? 3.5. Vale, es que ya te conozco a ti, que tú eres de 3.5. Sí, yo soy. Es que es una mala. Estoy intentando reunir ganas, dinero y fuerza para empezar con la 5.0. Luego hablamos tú y yo, ¿vale? Sí, vamos a centrarnos un momento. Sí, luego habláis ya, sí, y si necesitáis, ya sabéis que habladme a mí también, que yo conozco gente. Conozco, que tiene contactos. Muy bien. Aparte de controlar el tiempo, tiene contactos. Sí. Fantástico. Seguimos comentando sobre las impresiones generales del juego de cada uno. Nos han contado Alex y Jorge, por ejemplo, pues un poco pues, sensaciones personales variadas. No sé si Kung Fu o Sara, si queréis añadir alguna cosa o más o menos está explicado todo bien. Yo estoy un poco... Perdón. No, cuenta. Damas primero, he dicho. Ah, vale, pues eso. Que estoy un poco como Alex. El tema de que sea un juego coral es algo que me ha gustado mucho. No sé si es algo muy común dentro de los juegos de rol, porque yo no he jugado muchísimos. Pero está muy bien, porque te da una parte de control sobre la partida, que es cuando estás interpretando uno de los altos mandos, que es un poquito toda esa parte de gestión, de juego de mesa, como ha dicho Jorge. Y por otro lado, estás ya no es un poco porque todos se vayan a morir y no les cojas cariño, sino que les coges cariño porque sabes que, o sea, como por la libertad que te da al interpretarlos, ¿sabes? Que aparte de que tú tienes una variedad y te ves un poquito obligado a salir de la zona de confort, que es algo que siempre está bien, porque hay veces que te haces a un personaje y al final ya es un poco como de avaricia el... Aparte de que en D&D pues tardes una hora en hacer, o sea, una tarde en hacerte la ficha de personaje, que es cierto. Pues eso, la verdad es que les coges un cariño, pero de otra forma, que está guay. O sea, no es así esa de agarrarte al personaje, porque es que si no va a morir y es un fracaso. Y... Ah, buena. No, eso es porque me picáis. Si no me picarais, me daría igual. Yo, si no he intentado matar a Roderick de forma épica innumerables veces, no he intentado ninguna, ¿eh? Pero he intentado matar a Roderick, no hemos viajado. Nadie ha ido por Roderick. Todo el mundo quería que murieras Wina, pues no me da la gana. Pero no tiene nada que ver con lo que estoy contando. Esto es como las películas rollo fiasco. Es los más locos y los más precavidos son los que sobreviven. Los que están ahí medio, no. También me gustó mucho la dama de la grulla y no me aferré al personaje. Se murió. Sí, murió. Bueno, no es que te aferras al personaje, es que básicamente lo masacraron a balazos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero estuvo bien, fue una decisión dura, fue una decisión sorprendente y bonita, que es a lo que aspiramos. En última instancia, aquí se incluye también, o se nos mete el asunto del tipo de partida. Por un lado, la que te propone el juego y por otro lado, la que hacemos nosotros, porque al fin y al cabo siempre uno hace una interpretación de lo que pretende el juego.
A mí personalmente, como máster y como jugador, lo que más me interesa son las decisiones interesantes, que sean interesantes las que sean, siempre. Que siempre que ganes algo, siempre pierdas algo. O sea, no siempre, siempre, pero que tengas que ganar, tengas que perder. Los dramas humanos, yo tengo una cosa, me pasa muchísimo, y es que me voy a las partidas y me dicen, tu personaje es un detective alcohólico, no sé qué, tu mujer, tal cual. Y luego viene, no, chulo, cuidado, que va a mataros a todos, chulo, tal. Y digo, sí, yo lo que quiero saber es si me separo de mi esposa o no. A mí me gustan los dramitas. Los dramitas, esto de que chulo va a venir a romper el mundo. Chulo está muy lejos. ¿Quién avisa a chulo? ¿Quién avisa a chulo? ¿Dónde está la contaminación? Yo con mi mujer tengo que dormir todos los días. Con chulo no. Pregúntale a Kevin el tema drama, sí. Pregúntale, pregúntale a él. Entonces, quiero decir que esto viene un poco a tenor de que hemos hecho un poquito de hincapié también dentro de las circunstancias del propio juego en los sentimientos humanos que ocurren en la guerra, que es una cosa que es muy interesante de ver, porque la guerra es un ambiente muy extremo, es como las películas de zombies, son ambientes muy extremos que se dan muy bien a analizar la psicología de los personajes. En las películas de zombies lo importante no son los zombies, es lo que sienten y lo que les pasa a los personajes. Los zombies son la excusa para que los personajes estén bajo presión y no puedan hacer la culebrilla, tengan que poner ahí los huevos o los ovarios encima de la mesa y hacer lo que tengan que hacer. Y el que sea cobarde, que sea el más cobarde. Y el que sea valiente, el más valiente. Y el que sea tonto, el más tonto. Es que has dicho lo de las películas de guerra o las películas de zombies, y esto es una película de guerra con zombies. Bueno, es que lo tiene todo, es magnífico. Muy bien, pues no sé, Kung Fu, si querías añadir alguna cosa más. ¿Estás muy Sí, es que tengo el perro por ahí que está un poquito aquí. Se lo oye de fondo. No sé si hablar ahora o hablo luego, porque tengo el perro un poco agitado. Deme un minuto, ¿vale? Vale, no pasa nada. Muy bien. Si me permites, puedo decir una cosa más. A mí, otra cosa que me gusta del juego es que es un juego muy coral, que es muy de grupo, que genera ese sentimiento de, precisamente, de legión, ¿no? O sea, de ejército, y que tienes que tomar decisiones primero supra y luego infra, digámoslo, de estructura, ¿no? Y que eso genera también, pues eso, lo que tú dices, mucho drama, mucho... Y además da mucho pie a que tengas que tomar decisiones muy, muy importantes, muy dramáticas. Porque, por ejemplo, las decisiones que ha tenido que tomar Kirina, el personaje de Kirina, pues son realmente dramáticas, y eso solamente se puede también muy presentar de esta forma desde el punto de vista de los altos mandos también, ¿no? Y, sí, o Raques mandando las tropas, ¿a quién mando? Pensando sí, que lo manda a morir, ¿sabes? Básicamente. El intendente siendo robado todo el rato. Nadie lo ha robado, solamente hacían gestión del material. Ya hablaremos tú y yo. Ya hablaremos. Y otra cosa muy interesante del juego es la presencia de elegidos, caídos... de esas entidades que van contigo, pero que son superiores en poder, pero que estaban contigo y que tienen sus ambiciones y motivaciones especiales, que no tienen que ser simplemente que tú les sigas como si fueras un perrito faldero, sino que ellos tienen su motivación, tú tienes las tuyas, y es un poco simbiosis, ¿no? O sea, que estás ahí, nos beneficiamos los dos, pero no tiene por qué ser el mismo objetivo, y eso también me genera bastante interés dentro del juego. Eso, y que al pesar de ser súper megapoderosos, no aparecen como un rayo de luz que te resuelve la partida, ¿sabes? Básicamente. O sea, que vienen, incluso hay veces que la complican, ¿sabes? Eso está muy chulo también. Hay veces que un final feliz se convierte en uno triste, por su aparición, de hecho. Ya. Correcto, correcto. Así es, pero bueno, también es un poco lo que decíamos, es por un lado el interés del juego, explicar que la guerra es una mierda, pero que aún así hay que ir a hacerlo, alguien tiene que estar allí en la mierda, porque si no, nos comerían los malos. Entonces, yo creo que lleva muy bien ese equilibrio. Por la parte de la propuesta, que es una propuesta muy fuerte, o sea, tú no puedes jugar a Band of Blaze a cualquier cosa, o sea, tú puedes cambiar, pero la campaña, el juego de campaña, con su mapa, con su situación, con sus caídos, con sus elegidos, con su tal... Es el 60% del juego. Tú puedes jugar a esto, a una fantasía oscura en otro sitio y tal, y no tiene el mismo poder, no tiene esta sensación de apremio, esta sensación de
Es decir, es que nos vamos a la mierda, o hacemos esto o nos vamos a la mierda. Y de ahí han salido, lo que decíamos, situaciones complicadas, duras, decisiones interesantes, que en última instancia es lo que a mí personalmente me divierte y me interesa, las decisiones interesantes. Y se ha visto, por ejemplo, que en este caso la Legión distan mucho de ser héroes. Hay héroes en la Legión, pero la Legión como tal no son héroes en sí mismo, porque cada vez que se ponían las cosas jodidas, de verdad, siempre acabábamos barriendo para casa, que no está mal. No está mal, porque ser héroe es difícil y a lo mejor, si en vez de barrer tanto para casa hubiésemos sido más generosos, a lo mejor habríamos muerto todos y se habría acabado el mundo. O sea... ¿Refugiados? O sea, el único que hace algo heroico de vez en cuando es Roderick, pero solo porque sabe machacar cabezas. ¿Vale? Bueno. Por otro lado, hace algo prototípicamente heroico, que es tirarse de cabeza a la batalla, pero hay otros tipos de heroísmo. El varón sabe comerciar de vez en cuando le dejamos comerciar. El varón aceptando a una inadaptada social, por ejemplo. Aswina sabiendo que es una inadaptada social y aún así salvando vidas de los que le dicen, ay, ¿qué quieres desmontar? Mira, eso me vale, porque no se me ocurrió nada bueno que decir. Salvando vidas y dando venenos ahí a diestro y siniestro al final para... Para hacerse la tanasa propia si te capturan los malos. ¿No habría resucitado eso? ¿Quién sabe? ¿Qué venenos? Sí. Eutanasia. ¿Para morir feliz? ¿Qué más quieres en una batalla? ¿Sabes, no? ¿Eh? Técnicamente tus pociones que ella daba son venenos, lo sabéis, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, son toxinas ahí a saco. Claro, pero... ¡Qué acusación más terrible! Yo creo que a Roderick no le desagradó. Pero bueno, por otro lado, también ha habido pequeños momentos de brillantez, de esperanza humana, porque es cierto que si siempre barriésemos para casa y siempre fuésemos tal y cual, sería la cosa de decir, tampoco somos mucho mejores que los no muertos, y cada vez que viene alguien a pedirnos algo, lo dejamos que muera. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hay un poquito un equilibrio y en algunos sitios se ha visto, hemos tenido un poco de una cosa y un poco de otra cosa, entonces está bien. Pero en particular me parece interesante porque en casi todas las fantasías heroicas los personajes son los héroes, pero porque los personajes no se arriesgan a nada en realidad. O sea, dices, sí, puede morir mi personaje, pero bueno, al final es que te llegan los puntos de vida, pero ya está. Aquí el juego... A través de las diferentes mecánicas y cómo te cambia de un personaje a otro. El hecho de que un personaje muera aquí no es muy importante. Es la dureza de la guerra, no es muy importante que te mueras. ¿Vale? No es la dureza de la guerra, sino qué es lo que va a pasar con toda la gente que no, que sigue adelante y tal. Entonces, sabe llevarte muy bien a este agobio de decir, quiero hacer las cosas bien, pero si hago las cosas bien... no sé si voy a durar para hacer mucho. Y mecánicamente es capaz de llevar a hacer esto. No depende de la buena voluntad de los jugadores o del máster, sino que mecánicamente realmente te lleva ahí. Y creo que eso es un triunfo del diseño. Puede gustarte o no gustarte, eso es otra cosa. Pero como diseño me parece un triunfo. La cómo genera, cómo es capaz de meterte en una economía de escasez, pero además que tu objetivo... sea salvar a la gente, al fin y al cabo. Eso es. Muy bien. Sí, a mí tal y como has dicho, por ejemplo, es algo además que podría ser incluso, vamos, que es muy rejugable, si se quiere, porque hemos actuado, como has dicho, egoístamente, pero podríamos intentar todo lo contrario. Vamos a actuar heroicamente, a ver cuánto duramos. Claro, o no, quiero decir, o sea, porque en última instancia también hay una cosa y eso está muy bien. Es que decimos, no, es que nos ha salido todo bien porque lo hemos hecho así. Que no sabemos qué habría pasado si lo hubiésemos hecho de otra forma. Pero el hecho de que las cosas hayan quedado tan bien atadas, tan redondas, tan empaquetadas perfectamente, es que no nos haya quedado cabos sueltos y tal, sino que parezca que la forma en la que hemos jugado era la única lógica, es mentira. Pero que lo parezca, quiere decir que está todo muy bien atado, muy bien diseñado y muy preto. Muy bien, comentabais antes... este juego en el que fácilmente en cada misión muera un personaje o dos. Al final creo que hemos tenido el orden de 30 bajas, ahora las cuento, pero vamos, unas 30 bajas más o menos, ¿vale? Cuando comentabais antes, es súper fácil crear aquí personajes, o sea, no tienes que volverte loco,
vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, Ariete, ¿vale? Esta es una ficha. Tú cuando vas a crear una ficha eliges un punto de aquí en medio, cuatro puntos de aquí de la derecha y a correr. Eso es lo que necesitas. La llevo a otro par. O sea, te cuesta, si sabes hacer una ficha, te cuesta 15 segundos de reloj, ¿vale? Que va muy en la línea de decir, claro, es que las fichas tienen que ir ciclando. Sin embargo, siendo que se crea tan rápido un personaje, vosotros sentís que cada personaje es distinto, no solo a nivel psicológico de la psicología que le ponga, sino que mecánicamente te inspira a jugar de forma diferente según los puntos. Sí, sí, la verdad es que es algo que se tiene muy en cuenta por temas como, por ejemplo, Roderick, sin ir más lejos, Ariete. Siempre que había una situación que se pudiera saldar o decir, es que esto sería más fácil si todos cogieran el rifle y se liaran a tiros. Pero es que Roderick no tiene nada en chut, ¿qué coño hago? ¿Sabes? Y te lleva a pensar un poco en plan de estratégicamente, ¿sabes? En plan de, bueno, pues si en vez de eso lo que sí que tengo es maneuver, tengo maniobrar. Si hago que nuestras tropas maniobren por aquí, a lo mejor me libro de que ellos nos disparen a nosotros y les pillamos cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Te lleva un poco a pensar, a tener ese, digamos, pensamiento lateral, podríamos decir. Correcto, esta es una de las cosas que tiene el juego, y es que el juego no te plantea, tú no tiras habilidades como tal, no tiro a combatir, convencer o tal, sino que tienes acciones, que es como lo llama, que parecen habilidades, pero hay una cierta diferencia de fondo, y es que las acciones es cómo quieres resolver tú una situación. Apareces en una esquina rodeado de tres asesinos. ¿Cómo quieres resolver esta situación? Lo normal sería decir peleo, pero hay muchas formas de resolver esta situación, y el juego te permite decir, no, pues la voy a resolver como me dé la gana, con ingeniería. Claro, me han rodeado y tal, pero me fijo en los alrededores. Lo que voy a buscar es una ruta de escape. Casualmente, estos edificios los veo, lo que busco es una serie de tejados a los que yo pueda subir y tal y cual. O sea, requiere de los jugadores de que tengan esta iniciativa de crear o de inventar cosas o de tener este pensamiento lateral. Que por otro lado puedes decir, oh, pues casi pueden salir de cualquier lado. No lo sé. ¿Vosotros os parece que el hecho de que podáis elegir cómo solucionar una cosa os ha facilitado la vida? Que el juego es fácil. Ni de coña. En todo caso es más difícil, porque si te dan una guía es mucho más fácil de sobra que... Dices, pues ahora tiro, me vuelvo más esquiloso que yo qué sé. Y tira directamente y lo que salga. Aquí no, aquí tienes que pensar, joder, puedo intentar maniobrar, en el mismo caso que los asesinos, puedo intentar maniobrar entre ellos y buscar una ruta de escape, que abran una ventana de posibilidad, y me escapo, me escurro entre ellos. O lo mismo que tú has dicho, ingeniería, pues ahora entre los edificios estos busco baldosas o adoquines que estén sueltos e intento escalar hacia los tejados. Ahora lo veo más claro, al principio no. Sí, es una cosa que cuesta acostumbrarse, igual a que al fail forward, aunque tú falles una tirada, que sigas yendo hacia adelante la historia y tal. Es un estilo de juego distinto que hay que acostumbrarse. A mí me costó mucho, ¿eh? Yo he hecho partidas muy malas de Blaze in the Dark hasta que le pillé el punto. Yo la verdad es que es algo que estoy empezando a implementar. Lo siento, Kung Fu, te he interrumpido. ¿Kung Fu? Sigue tú, Alex. Yo es algo que la verdad es que eso que dices es algo que estoy empezando a intentar implementar en partidas de D&D, sin ir más lejos. Por ejemplo, bueno, también hace poco estuve masterizando una partida de Hitos que ambienté en el universo Harry Potter para unos amigos. Y es algo que implementé y que la verdad es que da muchísimo juego. Parece mentira, es una de estás fallando, pero estás consiguiendo avanzar. O sea, has fallado, sí, has fallado y va a haber consecuencias, pero has avanzado, has conseguido lo que te proponías. Y es algo que mis jugadores han recibido gratamente. Tengo la ventaja de que tampoco son jugadores experimentados de rol, están empezando. Entonces eso también es una ventaja para probar todas estas cosas, que a mí me viene de fábula empezar con jugadores nuevos en rol, por eso, porque puedo probar cosas que me apetece probar, que a lo mejor un jugador más experimentado hace una de meh, pero que si lo pruebo con gente nueva y le gusta, es porque estará bien. Sí, es y eso de eso que dices de
lo que quieres lo vas a conseguir. Tú para lo que estás tirando en verdad es para saber las consecuencias de lo que estás haciendo. Bueno, para conseguir, no, pero lo que importante es que la partida se mueve. O sea, que la partida no se queda en un punto fijo, en una fotografía fija, en un fallo y me recochinó en el fallo porque no ha pasado nada. No, sí. O sea, la partida se está moviendo, siempre hay algo que pasa. O sea, tú puedes fallar y a lo mejor no conseguirlo, pero pasa algo. Y eso hace que tengas que volver a hacer otras cosas distintas. Ya no puedes estar haciendo lo mismo de antes. Por lo tanto, la partida es móvil, es algo dinámico y eso está bien. Es bonito. Hay muchas cosas muy interesantes con respecto a lo de las acciones. Te hace pensar en muchas cosas. Te hace pensar en cómo puedes resolverla de forma también que cuadre con las historias que estás contando o con cómo es el personaje. También el tema del efecto, la escala y demás, influye mucho el tipo de decisión que puedas tomar, de ir por un camino o por otro. Sabes que evidentemente el efecto no va a ser el mismo, por ejemplo, si lo vendes de una forma o de otra. Entonces, a lo mejor te compensa venderlo de una forma que a lo mejor no es la más lógica, pero sí puedes conseguir un efecto más grandioso. Y luego también, aquí podemos entrar en debate con el tema de los flashbacks. Podemos entrar en debate con que las acciones pueden ser grupales, puedes apoyarte a unos a otros. Hay muchas cosas ahí, pero la verdad es que hay mucha amiga, quiero decir. Sí, muy bien. Si me permites, ahora que estamos hablando, Jorge ha sacado un par de cosas. Por no retirar, vamos a terminar de anotar el tema del fail forward y de las tiradas y tal. Hay una cosa muy buena que tienes. Por un lado, cuando tú fallas una tirada, nunca te bloquea la partida, porque lo que estás mirando es realmente qué consecuencias, cuánto te va a costar hacer esto, ¿vale? Por otro lado, tiene algo que me maravilla para todas las partidas y en especial para las partidas en las que los personajes han de ser heroicos. Y es que tu personaje permite, el fail forward, el que fallar y continuar, te permite que tu personaje siempre sea capaz y siempre sea heroico. ¿Vale? Porque no es que tú has fallado y tal y no sabes hacer esto. Lo has conseguido. Lo que pasa que es que, Dios, qué mala suerte que es que justo había una señora con un carrito cruzando la carretera. Pero tú eres bueno, tú lo habías logrado. Lo que pasa que se ha cruzado esta señora. ¿Vale? Entonces, esto te permite tener personajes que son súper heroicos, súper tochos, súper buenos en lo suyo, porque aunque fallen, realmente lo consiguen. Lo que pasa que el precio a pagar es muy alto. Entonces, me parece una forma muy inteligente de resolver estas dos cuestiones, porque a nadie le gusta, a no ser que esto es una partida cómica, a nadie le gusta que su personaje sea torpe. Aunque seas novato, tal. Bueno. Que tu personaje sea... O sea, otra cosa es que tú elijas en un punto particular qué tal, pero que tu personaje sea incapaz de hacer nada y que nunca le aporte nada a nadie, eres un secundario cómico. Eso no es un personaje. Quiero decir, tú puedes ser un secundario cómico, pero en algún momento tú quieres hacer algo, tú quieres apoyar a tus compañeros, tú quieres ayudar. Entonces, te permite esto. Sobre todo por eso digo en especial para las partidas heroicas, ¿vale? Porque es muy heroico el conseguir las cosas, aunque sea un precio alto. Y lo otro que comentaba Jorge es una mecánica del juego que se llama posición y efecto. Esto es algo que yo lo vi y me pareció bien. Y cuanto más lo pienso, más me fascina. Es algo que en todos los juegos de rol tú lo hablas con los jugadores. Estáis cruzando el puente sobre el río y veis que las cuerdas del puente están un poco deslizándose. ¡Oh, Dios mío! ¡Salen los trolls! Y arrancan una de las cuerdas. ¡No! ¡Yo quiero saltar y tal! Esta es una conversación típica en cualquier juego de rol, de aventuras o lo que sea. Y la posición y el efecto, aunque en tu juego no existan, estás poniéndolas por debajo. La posición es, en este juego descontrolada, arriesgada, desesperada, es... Si la cosa falla, si va mal, ¿cómo de mal va a ir? Estás en una posición controlada, bueno, si falla no pasa nada, ya vamos a buscar otra forma de hacer y tal, simplemente, oye, estamos intentando conseguir. Si es arriesgada y va mal, nos vamos a hacer daño, algo va a pasar que no nos va a venir bien, nos van a expulsar del castillo o lo que sea. Y si es desesperada, si falla, nos vamos todos a la mierda, podemos dejar aquí la misión porque nos vamos a la mierda directamente. ¿Vale? Entonces... Esto es una cosa que en cualquier juego de rol existe por debajo, pero el hecho de que hayan sabido identificarlo y ponerle un nombre y ponértelo delante es magnífico y aclara muchísimo cómo de importante es una tirada. Es decir, no, esto es una tirada arriesgada, desesperada, controlada, tal. Y tú al decir la palabra inmediatamente ya sabes de lo que estás hablando. No hay malos entendidos de, no, yo es que pensaba que el troll había quitado el puente pero que yo estaba cogido así que no me caía, tal. Yo te digo, el troll...
quita la cuerda del puente, tienes una tirada controlada, tú sabes que estás bien atado, que tienes a alguien compañero y tal, yo te digo, el troll quita la cuerda del puente y es una tirada desesperada, tú sabes que estáis todos en el puente y debajo del puente hay una trampa con pinchos. Entonces, es una abstracción magnífica, que es que me flipa la cabeza cada vez que lo veo. Y luego el efecto es lo contrario, en el caso de que salga bien, ¿cómo de bien va a ir? Entonces, pues por ejemplo, estoy intentando convencer a este troll de que no me coma. Pues puede ser que el efecto no sea muy alto, o a lo mejor es un troll muy tonto, y si lo convenzo muy bien, se va a venir de ayuda, y me va a venir a ayudar porque lo he convencido de que yo qué sé, de que tengo un tesoro muy grande. Entonces el efecto es alto. Estas dos cosas, estas dos abstracciones me parecen maravillosas, y creo que solucionan mucho las situaciones tan confusas que pueden ocurrir a veces dentro de lo que es el juego, y de la guerra del juego, y de tal, porque hay muchos personajes jugando a la vez. Llevas tus personajes, llevas los PNJs que van contigo, los masillas que vienen contigo pero también están por ahí, luego los PNJs que están dando vueltas, no sabes a cuántos enemigos te enfrentas, y esta abstracción es súper, súper clara y súper directa. ¿A que no? Sí. No, vale. Digo, yo jugando a rol, es verdad que, porque juego sin tablero ni nada, no he jugado con tablero, pero a mí me va más un poco lo que viene siendo usar la imaginación. Uh-huh. Y es verdad que se dan situaciones un poco confusas, en plan de, bueno, pues voy a apuñalarle, pero ¿cómo le vas a apuñalar si estás a 10 metros? Pero no habías dicho qué tal, y digo, no, pero tú estabas en la entrada, no sé qué, y ya empiezas a discutir, a ver, espera que te dibujo aquí cómo estás, no sé qué tal, y es verdad que lo que dices en ese sentido en este juego es claro, es que lo que dices es, tienes la posición y tienes el efecto. Puedes, cuanto más arriesgues, más efecto consigues. O sea, suelen ir un poco de la mano. Y queda clarísimo. La verdad es que no da margen a equivocaciones. Es una de, tú sabías que te la estabas jugando. Has disparado, te he dicho yo que era efecto bajo y era una situación desesperada. Tú sabes lo que has hecho perfectamente. Ahí está. Fijaos lo listo que es el juego, porque el juego quiere que tú te la juegues, que tú seas un héroe, que tú hagas todo por el todo. Y lo que te hace es que te premia con PX cuando tú haces tiradas desesperadas. Y eso es una forma muy elegante de decirle al jugador, ¡haz lo que quieras! El juego va de esto, tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres llevarte PX gratis, ¡uy, haz tiradas desesperadas! Bueno, si no quieres, no, ¿eh? Pero ahí están los PX, mira, los están esperando ahí. Es forma de fomentar el drama en la guerra. Está exactamente, bien. Exactamente. De nuevo lo mismo, porque si es una tirada en la que no te juegas mucho, bien, está bien. Pero si es una tirada en la que si fallas vas a morir tú, van a morir todos los PNJs que van contigo, vais a perder los suministros de la legión, todo el mundo va a sufrir hambre durante 3 semanas, dices... Pues a lo mejor busco otra forma. A lo mejor busco otra forma, pero son PX gratis. ¡Uy, es que me quedan 2 para subir! Es una forma muy jugona de llevarte a jugar de la forma que el juego te propone que lo hagas. Y es un diseño magnífico. A mí me explota la cabeza. De hecho, que la posición también ocurra antes de empezar la misión es súper importante a la hora de decidir hasta qué punto quieres llegar dentro de la escena, calcular cuánto podemos perder de cara, pues eso, al grueso de la legión, de los recursos, del personal, etcétera. O sea, meterlo también antes de la partida me parece bastante guay. Eso es más un poco quebradero de cabeza, un poquito más para el máster. Sí, a ver, porque el problema... No es lo mismo que empiecen en una situación controlada que más o menos ya tenías planeado cómo iban a llegar, a que de repente es... No, empezáis todo lo mal que podíais. Joder, ¿y qué hago? Y yo creo que a lo mejor dijo, claro, si le voy a meter los caminantes blancos, pues que se los encuentre, que se los atrapan, ala. Venga, claro. Para empezar en una celda. Sí, lo que comentan los chicos es que hay una mecánica que es la tirada de infiltración, que resume en un formulario de preguntas... va todo el mundo que va está herido, hay traidores, porque si hay traidores nosotros lo sabemos. Dices, ¿por qué llevarías un traidor a una misión? Dices, porque no puedes elegir más personajes, el resto están heridos o muertos, tienes que llevar a alguien. Y luego, porque no munchkineamos, ¿vale? Es parte del juego, es decir, bueno, pues si hay un personaje que hemos quedado todos, porque nadie hace los personajes en secreto, todos los hacemos en público. Y si hemos estado de acuerdo en que es divertido que haya un traidor, joder, pues vamos a jugarlo, que para eso lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, yo qué sé, si el cuartel de general os ha dado caballos, os ha dado comida, yo qué sé, un montón de cosas,
Y toda esta extracción, que normalmente sería, pues, vais avanzando, hacéis unas tiradas de explorar, luego vais a ver si os hacen una emboscada, luego va a haber tachados no sé cuánta comida, luego vamos a hacer una tirada de descanso, unas guardias, todo eso lo comprime y lo reduce en una única tirada. Te dice, bueno, después de todas estas cosas, que son prolegómenos introductorios, que tampoco van realmente a ningún lado, yo lo que he venido es a ver la acción. Haced una tirada y eso es lo que nos dice, es cómo vamos a abrir la escena, si vais a estar guay, todo ha ido súper guay, con lo cual, ¿tá? Si vais a estar mero mero, o si alguien ha tenido un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, y aparecéis colgados boca abajo como salchichas y desnudos. Y azotados. Y azotados, por ejemplo. Entonces, eso es una abstracción muy bonita también que hace. De nuevo, no es para todos los juegos, pero para este es muy apropiado porque nos interesa la acción puntual. Pa, 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 pa. Muy rápido. Vamos a hablar una cosilla de reglas. ¿Qué reglas os han sorprendido más, os han gustado más, os han dicho, hostia, qué buena esta, cómo me gusta, qué chulo? Bueno, a mí la verdad es que al ser un juego de rol que en realidad es una campaña auto que tiene principio y final, que no es como, digamos, otros juegos que tú te inventas la aventura y dura lo que quieras que dure, la verdad es que me ha parecido bastante interesante el hecho de que las misiones eso se generan aleatoriamente, en verdad. Y es algo que, lo que digo, que a pesar de ser una campaña con principio y fin, le da mucha rejugabilidad porque cada partida puede ser perfectamente distinta. Puedes encaminar distinto a la legión y demás. Y que, de hecho, al final no sea una, digamos, una escena tediosa de guerra en la que, bueno, pues venga, vamos a tirar pelea. Ah, venga, ahora vamos a tirar shoot. Ahora vamos a tirar y a ver qué pasa. No, que se decide mediante puntos, una puntuación determinada por todos los actos que has ido llevando a lo largo de toda la campaña, que acaban teniendo al final una importancia, todo lo que has ido haciendo durante toda la campaña. Me ha parecido bastante, bastante interesante. Me ha parecido, la verdad es que me ha gustado, me ha parecido bastante agradable. Ahora tú. Pues es que así, es que yo de reglas no entiendo demasiado, si te digo. Bueno, pero cosas, no hace falta entender, también cosas que tú sabes que están en las reglas que has jugado y has dicho, joder, es que cada vez que sale esto me encanta. O me encanta, o dices, o qué putada o tal, pero te digas, hostia, esta, es que ¿a quién se le ha ocurrido esta mierda? La verdad es que todo, cómo se entrelaza todo el sistema de recursos personal. O sea, lo que es el grueso de cómo interacciona todo eso de, vale, necesitamos X para mantener la legión, pero también te premian cuando se mueren porque contamos una historia y le dan bufos a los demás. O justo tenemos la moral alta, pero nos hemos quedado sin comida, así que va a bajar un poquito. Y además, si baja un poquito, también se encuentra una historia diferente o tenemos una escena diferente de vuelta al campamento, etcétera. O sea que no es tanto una regla en concreto, es como están entrelazadas entre ellas, me gusta bastante. O sea, le da una sensación de realismo al sistema de juego que está bastante chulo, por mi parte. Y hasta aquí mi aportación. Bueno, yo añadiendo un momento a lo de Sara y luego ya digo la que a mí me parece más atractiva. Hay una cosa que de lo que ha dicho Sara que me parece muy interesante y es cómo el juego es capaz de generar esa sensación de presión constante. Y de que si no tomas una decisión drástica de algún tipo, o sea, ya sea avanzar, aunque no tengas más recursos, no tengas más, pero tienes que avanzar porque te apremia el tiempo, por ejemplo. O tengo que quedarme aquí porque necesito reclutar porque no tenemos gente ya y si no vamos a perder la partida. Ese tipo de sensación de angustia que te genera el no saber y el tener que tomar decisiones drásticas porque el juego está planteado para que además todo se pueda retroequilibrar a sí mismo, porque al fin y al cabo las historias del historiador es una forma de equilibrar al mismo tiempo, además de fomentar que haya un control por parte del jugador también de la narración, que no solamente recaiga tanto el peso en el máster, que creo que me parece bastante interesante, sino que es una forma también de un poco de equilibrar un poco y que el juego no sea injusto también, ¿sabes? Porque si no, el juego a veces da la sensación de que es como muy complicado.
sobre todo por el número de bajas, por el número de tal, y al final te genera ese sentimiento de angustia precisamente por esa presión. Pero a mí la mecánica que más me interesa, y es, yo creo que encaja muy bien en el juego precisamente porque es un juego muy coral, como hemos dicho antes, muy grupal, muy de ejército, es cómo funciona toda la mecánica de movimientos y acciones en grupo, grupales, cómo te apoyas unos a otros, porque, y cómo utilizas el estrés para potenciar todo eso. Todo eso hace que se genere también todo ese sentimiento coral dentro del juego. Y la resolución de las acciones no es igual. No es un juego individualista, no es un juego en el que intenta fomentar la heroicidad de una persona, sino que intenta generar la heroicidad de todo el grupo. Y eso me parece muy, muy interesante. Sí, lo que comentas es una de las grandes ventajas o los grandes triunfos de Forged in the Dark, que es que en todos los juegos de Forged in the Dark sois lo puto mejor que hay. Sois los mejores legionarios, los mejores ladrones, los mejores espías, los mejores de todo. Pero es que os enfrentáis a algo que es absurdamente burro. Entonces, esto te obliga, por un lado, te obliga a colaborar. La colaboración no son... Tú haces una tirada, yo hago otra tirada, yo hago otra tirada, y si alguno de los tres le sale, ya está. O sea, siempre es yo te doy un dado, yo me voy a sacrificar porque tú vas a tener un plus de no sé qué, tal. Genera esta sensación de equipo, de estar todos juntos trabajando en pro de un objetivo. No cuatro historias paralelas que ocurren a la vez, pero son cuatro historias separadas de cada uno de los personajes, sino que los cuatro están juntos. Y es que si no estuviesen juntos, no podrían hacer esto. Creo que lo hace maravillosamente bien todo el sistema de Forged in the Dark. Y aquí más, porque aquí las escalas están subidas hasta el 11, o sea, es todo bestísimo y súper exageradísimo. Y luego, estábamos contando esto, las tiradas en equipo, ¿qué más habéis comentado? Es que habéis comentado una cosa que me parece muy interesante. Las mecánicas de cómo funcionaba el juego a nivel, pues eso, tema de la presión, el tema de el uso del intendente, por ejemplo, de cómo gestionar. Sí, cómo mantiene la presión. Cómo mantiene la presión, el maestro historiador que retroalimenta el juego. Ah, también. Sí, el juego se autoajusta, fijaos. Si a ti te va mal en la tirada y empiezas a caer a malas situaciones desesperadas y tal, el juego te lo reajusta dándote PX por ello. Oye, si te ha ido mal la tirada, has tenido mala suerte tal, no te preocupes, te vas a llevar PX. Y es una forma de ajustarse que tiene el juego. Lo mismo, el maestro historiador, cuando hay una serie de muertos, el maestro historiador puede preparar una historia en la que él crea como jugador algo nuevo en la historia de la legión, en la historia de tal, y nos da un bono. Entonces, eso es otra forma que tiene el juego de autoajustarte. Si se va muy mal, si tienes mala suerte, no pasa nada, te vamos a dar bonos por ello y tal. Entonces, tiene unos sistemas automáticos de equilibrio del juego que están muy bien planteaditos, muy, muy elegantes, muy finos. Y luego, otra de las cosas que me gustan de Forged in the Dark, aquí esto, es lo que decíamos, el elemento unificador. Esta no es la historia de unos personajes o de otros, son importantes, pero es la historia de la legión. Y pueden entrar o salir como en una serie. A veces entran unos personajes, a veces salen otros. En esta temporada juega este, en esta otra temporada sale este otro. Pero al final hay un algo que te une. Y esto te permite tener lo que decíamos antes, personajes traidores, personajes que sean subóptimos, que no sean lo mejor de lo mejor, porque no es la historia de esos personajes. Es una historia más grande que todos ellos que los aúna. Y te permite tener una serie de escenas intensas, bonitas, tal, que en otro juego te podrían bloquear la partida. Para aquí no importa, porque la legión sigue avanzando, sigue para adelante, pum, 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 pum. Es un diseño muy, muy chulo. Kung Fu, estábamos hablando de qué reglas nos gustan más, cuáles nos han sorprendido y nos han parecido como más bonitas, más elegantes, más gustosas. La que me permitió disparar al marido de Velo Junco Azul me pareció muy bonita. Es broma. Precioso, maravilloso. Uno de los mejores momentos de mi vida. Reglas que me han parecido bonitas. Sí, o innovadoras, o que te han sorprendido. O sea, no es una regla, es una... Más bien es como algo que se da por entendido, que es que si la fastidias, pues las consecuencias van a llegarte incluso. Y que... O sea, es como una regla no hablando. Ya habéis hablado de eso, que me evita la cosa, lo siento. Es que... Sí, no, pero está bien el concepto del pay for war, que si tú fallas, la partida sigue, pero has de pagar el precio. Más que nada, porque es que yo he jugado a otro que este pay for war, en teoría también, que es el del filo del imperio, no sé si... Uh-huh, uh-huh.
Que también tiene eso de, pues si fallas, no es que significa que lo jodas, ¿vale? Pero tampoco es que te den sentido de fail forward. Consigues lo que quieres, pero te va a costar mucho. Son las consecuencias lo que más me fascina, porque aquí se aplican a todos los que están participando en la acción y todo eso, mientras que en otros juegos, pues el que tira es el que se come las consecuencias, si es que hay alguna, para empezar. Porque... Claro. Claro, que también eso depende mucho del máster. No, pero, o sea, sí, es cierto que es una parte del máster y de cómo lo haga, pero aquí te lo remarca muy bien. Lo que decíamos antes con la posición y el efecto, es una combinación de la posición y el efecto que te dicen cómo van a ser las consecuencias y, por otro lado, que el juego quiere que los personajes colaboren, el juego lo quiere, ¿vale? Te pone unos retos que son absurdos, que están por encima de cualquier personaje. Los personajes son súper poderosos, pero los retos son más bestias todavía, ¿vale? Entonces, como el juego quiere que colabores, las cosas malas van a ser compartidas también. Y eso, además, que te pase una cosa mala compartida, te une más a tus compañeros de equipo y eso crea piña, esta piña de las trincheras, ¿sabes? De decir, joder, ¿te acuerdas cuando estuvimos allí y yo perdí el brazo y tú perdiste a tu mujer? Sí. Pues, o sea, y mola, y la verdad es que lo hace muy bien. Yo, junto con el Fail Forward, hay muchas reglas que me gustan muchísimo, pero junto con el Fail Forward y tal, hay una cosa que es que me encanta, me parece divertidísima y la voy a robar para todos los juegos que existen del mundo, que son los pactos con el diablo. Es una buena dinámica, sí. Es los pactos con el diablo. Básicamente es tú como máster o cualquier jugador que se le ocurra, ¿eh? Tú le ofreces un bonificador a la tirada a un personaje, pero a cambio algo jodido va a ocurrir, sí o sí, no importa si la tirada sale o pierda. Entonces, un pacto con el diablo, los trolls han salido y están cortando la cuerda y tal, dices, ay, pues tiro a esquivar, no sé qué, tal cual. Yo te ofrezco el siguiente pacto con el diablo, por ejemplo. Y es decir, puedes tener un bonificador a la tirada de saltar hasta el otro lado, pero todo tu equipo va a quedar atrás perdido. Por ejemplo, ese es un pacto súper sencillo, tal cual, y ya, pero ya te estás poniendo en tu sitio. Hay pactos, puedes ir a hacer mucha sangre con los pactos con el diablo, yo qué sé. Pues, yo qué sé, me lío, tal, me quiero acostar con el espía para conseguir información y tal... Bien, de acuerdo, pues vale, de acuerdo. Te ofrezco el siguiente pacto con el diablo para manipular al espía y que te dé información. Tienes un dado más a la tirada de manipular, pero te enamora. A ver, sí. Es cosas de estas. Y de estos pactos con el diablo, que parece que a veces como que no vamos a muchos sitios y a veces generan situaciones que duran toda la partida. El forward y todo, por ejemplo, recordemos que Melvin, que ha sido uno de los PNJ recurrentes, que se convirtió en Niblem, uno de los lugartenientes más malvados o más enemigos que teníamos, ocurrió pues porque tuvimos un pequeño fallo en una tirada y había un pacto con el diablo de por medio, y por eso lo hemos tenido arrastrando toda la partida. Y como esto hemos traído más, yo qué sé, o sea, ahora, más... bueno, chicos. vale, de acuerdo. Lo que decíamos, pactos, por ejemplo, yo que sé, hemos tenido tiradas malas también en el cementerio de Vargas y tal, tuvimos un par de tiradas malas, pero hicimos pactos, alguien se quedó para sobrevivir y tal, y nos llevamos un huevo, que ahora lo hemos criado y tenemos un lagartijo ahí tóxico, venenoso, que se come a la gente. Y eso fue pues una cosa de estas que dices, pues no sé qué decirte, te digo no sé qué. ¿Vale? Decirle eso, o sea, en fin, pobrecita. Claro, o yo que sé, Roderick tiene esposa e hijo que están huyendo de las cenizas por un pacto con el diablo, que alguien quería, no, es que yo quiero, bueno, pues quiero resolver esto tirando que hicimos un flashback y yo es que realmente he hablado con las mujeres de una tribu y van a venir a defendernos estas mujeres y tal, pero ahora me tengo que quedar yo con ellas y tal. Y todo eso ha venido de estas cosas. Y por eso me parece tan, tan bonito y tan importante fallar las tiradas. Coger pactos, o sea, tener malas ideas, fallar las tiradas, ponerse en situaciones vulnerables y tal, porque eso son lo que luego te va a llevar a historias chulas que luego las vas a ir arrastrando a lo largo de toda la misión. Y son más chulas porque las habéis creado vosotros, no es algo que yo he venido y digo, me voy a inventar un malo y va a ser este, y os va a perseguir y tiene 50 puntos de golpe. Está bien, vale, está bien, pero siempre mola más cuando es algo que habéis hecho vos, pienso. O sea, cosas que vienen a morder en el culo a los jugadores es algo que tiene que ocurrir en casi todos los juegos. O sea, juego que no ocurre, juego con comillas de hoy. No es divertido, sino interesante. Sí, pero... Perdón. Que también es que nosotros
jugamos la historia, la vivimos fuerte y luego cuando tú sales de la partida y te estás, pues eso, estás charlando por el WhatsApp, pues estás imaginándotelo en tu casa, en realidad piensas en ello como si hubieras visto un capítulo de una serie. O sea, gracias también a que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que cambias mucho de personaje, que es un juego coral, entonces es un pelín así Juego de Tronos, ¿no? Que tú dentro del WhatsApp vas diciendo, ah, pues es que a Melvin la habéis dejado atrás, jaja, uy, qué cabrones soy, sí, pues toma a Melvin en la siguiente partida, ¿sabes? Hay también un background ahí de nosotros viviendo el tema, pues que luego eso se refleja en la partida y también queda chulo, ¿sabes? O sea, el grupo tiene una parte también en hacer eso interesante. Es guay. En última instancia, quiero decir, tú lo puedes hacer en cualquier partida si eres un poco hábil y tal, pero que el juego tenga reglas para mecanizar eso y promocionar que eso ocurra, me parece maravilloso. Lo que yo, o sea, yo no soy de gestionar recursos ni de coño, pero la parte de intendencia se la hemos dejado aquí a Sara, que es la mejor. Sí, al final lo hacíamos entre todos. Ya, pero al final la decisión de, pues voy a dar tanto, voy a hacer esto, pues dependiendo de la persona, hay quienes tienen un puño de hierro que no dejan ir nada y otros que dejan la mano abierta y se les ocurre todo, ¿vale? Y lo mismo te da, porque luego haces un flashback y resulta que se lo has birlao, ¿sabes? O sea, que es que tampoco... O sea, no era solo cosa mía, ¿sabes? No es que yo gestione súper bien los recursos, es que pues entre que unos hacen el muskin, otros roban, o hacemos un flashback y tal, pues al final pues la intendencia es un poco así, cooperativa, ¿sabes? Pero ¿quién roba? ¿Quién roba? Si yo no veo a nadie que robe equipo jamás, no. Ni el oficial, ni... Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que lo roba, lo acumula, como una ardilla que planta un árbol porque se olvida de dónde se ha dejado la bellota, y después lo reparte al final de la partida. Es como... Bueno, porque es inteligente, sí, sí, lo roba para que el intendente no lo malgaste. Sí, bueno. Mucho de malgastar el intendente, sí. El primero que roba aquí creo que fue Andrea. Cosa que cuadra también, sí. Una cosa que decía Carlos, que es muy interesante, y también la estás mencionando tú, Sara, es... también fríe mucho, no solamente el juego, sino también el grupo que formas y además el máster, ¿no? En este caso, no es por tirarle la pelota a Carlos, porque las cosas como son, pero Carlos sí tiene una cosa, ya veo los gestos todo el rato, no se puede decir nunca nada bueno ni nada bonito, de verdad, esta gente me tiene frito. Hay que decir una cosa buena de lo que hace Carlos, y es que toma siempre feedback de los jugadores e intenta crear historias a partir de ello. Y es algo que tiene muy bueno Carlos, y no solamente es del juego. O sea, no es solamente los pactos con el diablo, que es lo que decía, que es una mecánica de por sí que te genera ese tipo de tramas y que te da cosas para continuar con ellos, sino que Carlos en sí ya coge el feedback que tenemos nosotros siempre e intenta utilizarlo de alguna forma para potenciar sus partidas. Y eso yo creo que es también muy interesante. Y nosotros también lo potenciamos en sí. O sea, intentamos siempre desde el grupo intentar siempre generar ideas, generar cosas, y eso también influye. Pero eso ya no es tanto la mecánica del juego como tal, sino es una dinámica más de grupo, del tema de tener una narrativa creada. El no traer, porque recordemos todas las partidas que hemos jugado aquí en el canal, tanto de Band of Blades como de Blazing the Dark, son absolutamente improvisadas. Yo no traigo nada. Tengo un vídeo explicando cómo me preparo para una partida improvisada, pero veréis que de lo que había en el vídeo a lo que luego pasó en la partida no tiene nada que ver, ¿vale? Es una dinámica que, quiero decir, no es que sea ni mejor ni peor que otro tipo de partidas, es la dinámica que estamos utilizando aquí. Para este juego además tienes que estar un poco vivo. En este, ni tan mal, porque... Quieras que no, al generar misiones, cuando tú generas las misiones, los entretiempos, de tal forma que tú le planteas a la comandante o al comandante qué cosas va a poder hacer, mira, pues vais a poder hacer un asalto, vais a poder ir a un lugar religioso antiguo o vais a poder establecer una negociación para conseguir este recurso. Tú ya tienes tres misiones, te podrías preparar tres misiones realmente por separado y luego los jugadores que cojan la que quieran y jugáis esa. Pero ya... Es como preparar muchas cosas y a mí me gusta dejarlo abierto. No es ni mejor ni peor, es un sistema distinto. Hay otra cosa que me gusta mucho, que hace este juego, que lo voy a robar para todos los juegos que pueda, es que da tareas a los jugadores, no a los personajes de los jugadores, a los jugadores en sí. Cuando, por ejemplo, cogemos Sara, que es la intendente,
¿vale? Ella tiene una ficha que es el intendente Sirius Black y tal, pero el intendente como tal no tiene una ficha, no juega, el intendente no juega, solo es un personaje, es una entelequia, es un cerebro con voz que va dando vueltas por la partida, pero no juega, no tiene puntos en nada. Solo tiene las fichas de recursos que gestiona Sara por su cuenta. Y que cada uno de ellos, por ejemplo, que el mariscal lleve todos los personajes, quién se cura, quién no se cura y tal, me parece magistral. En un juego en el que tiene tanto papeleo, repartírselo a los jugadores y decir, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, me parece magistral. Porque por un lado todo el mundo se siente útil, porque todo el mundo está haciendo una tarea interesante. Segundo, todo el mundo tiene un pequeño coto que es suyo, ¿vale? A veces pasa que hay jugadores que son como muy proactivos y tal, y a veces se imponen un poco a los demás, no por mala intención, sino porque les gusta hablar y les gusta proponer y tal. Y tener este pequeño coto de decir, este es mío y aquí yo tomo las decisiones, me parece magnífico. Y a mí como máster me permite tener un juego con una complejidad absurda y a mí no me estresa. Porque se lo lleva a los jugadores y los jugadores entre ellos se lo reparten. Creo que es algo magnífico que habría que robar para muchos juegos en formas diferentes, no en esto necesariamente, pero... Y te permite luego, entre tiempos, fuera de la partida, entre semana, el que quiera estar ahí friqueando y haciendo sus cosas porque tiene un rato libre, tiene un WhatsApp o tiene acceso a la partida, estar friqueando y contando los puntos y mirando y tal. Y yo creo que eso es súper divertido, la verdad. No, pero está bien. Luego hablaremos del concepto Munchkin y tal. El juego ofrece una serie de actuadores mecánicos. No está mal utilizar estos actuadores mecánicos en nuestro favor, es lo que quiere el juego, más como antes como comentaba Jorge, este juego tiene muchas partes que son muy de juego, muy de juego de mesa prácticamente, ¿vale? Que luego las reatamos y las convertimos en rol, ¿vale? Pero tiene muchas partes que son muy juego y no está mal utilizarlas así. Ya hablaremos luego de esta separación de conceptos, pero está bien y a mí me gusta mucho que los jugadores que tengan tiempo y ganas puedan perder todo el tiempo que quieran en hacer sus cosas sin tener que necesitar a nadie. Yo ya lo he dicho, de juegos de manejar recursos soy horrible. Lo que sí que me he dado cuenta es que está pensado muchas cosas para una segunda parte. O sea, cuando quiera que salga, por favor. Uh-huh. Sinceramente, porque, por ejemplo, esto lo he notado mucho con los maestros de espías. Maestro de espías. Me acostumbro a decir maestra. Es literalmente. Incluso con tres espías desde el principio, entre comillas, avance mucho. O sea, incluso dedicándole, como le he dedicado, también he tenido malas tiradas, al árbol de espionaje, no te vas. O sea, olvidaos que no vais a llenarlo entero, los que vais a hacer espías en ese juego. Pero vamos, que entre relojes y esto, de que si vas a dedicar, por ejemplo, a atender rapas con los enemigos, que no sabes cuántos enemigos al final tienes. O cosas por el estilo, incógnitas de la guerra, que eso está muy bien. cuando estás en los centros de mando, te toca a los que les gusta, sobre todo estos juegos de real time, de comandar tropas y todo eso, les va a encantar esta parte. A menos que no sepáis manejar recursos. Está bien. Luego también el hecho de que cada uno tenga su pequeño coto te lo facilita. O sea, por ejemplo, si alguien tuviese que manejar todo, pues bueno. Pero como, por ejemplo, de los recursos solo se encarga el mariscal, o sea, son muchas cosas, pero él hace lo suyo y lo controla. Entonces, no es tan loco como si te tocase gestionarlo todo. Entonces, me parece que están muy bien separaditos los atributos y las decisiones y los trabajos. No sé, me parece como súper guay. Y luego a cada uno le da una sensación de responsabilidad, ¿eh? O sea, de decir, no, es que este es mi cacharro y se preocupan y no sé, me parece que luego aparte vosotros habéis entrado muy bien al juego. Pero como que te da esta cosa de decir, la partida es mía, no es el máster que viene a bailar para mí un rato y tal, es que es mía y yo la hago y yo me encargo. A ver, también es que tú no te posicionas como un máster jefe, por así decirlo, o sea, de esta gente que se dedica como máster más a dar órdenes y a dirigir la partida por donde cree que debería ir, sino que tú te posicionas como un... Uy, madre mía, la luz, ¿qué ha pasado aquí? Te posicionas más como un partícipe de la historia. Entonces, no es que... O sea, dentro de las directrices que nos das, no da la sensación de que tú nos impongas nada, aunque... No. Varias veces, o sea, que te hagamos caso, ¿sabes? En plan de, no, esto va a ser así, vas a tener estas consecuencias, pero... como que te separas un poco de ese rol
demanda más, por así decirlo. Que de todas formas. Sí lo he vivido con otros grupos, ¿sabes? De al final el máster acaba siendo tu enemigo, entre comillas, porque es el que te ha matado el personaje, es el que te ha, ¿sabes? Todos contra el máster. Sí. Sí, pero el tema es que este juego, de hecho, te lo pone en la ficha. Te pone en la ficha que no tienes que ser así. Es que la ficha del máster, el máster también tiene una ficha, de hecho. Porque la vi con Carlos porque para prepararme la partida la estuve viendo. Y básicamente te dice precisamente cómo tienes que actuar y cómo no debes actuar. Y qué debes potenciar o fomentar. Y precisamente todo lo que estás diciendo es algo que ya no solamente venga de Carlos, porque a él le gusta también este tipo de forma de masterizar, sino que es que el propio juego te dice eso. El propio juego te dice, tienes que hacer que eso sea así. Aparte de que a Carlos, yo he hablado con él personalmente varias veces del tema y sé que le gusta que los juegos no sean una barrera, como pasa en muchos juegos, de la pantalla del máster y estés ahí como el máster contra los jugadores y esa sensación, ¿no? Pero es que el propio juego te invita a ello. No sé si Carlos tendrá por ahí la ficha. Sí, estoy buscando porque tengo la de los jugadores, pero la de máster no. En cualquier caso, la puedo colocar porque la de Blades... es prácticamente igual. A ver, la saco. Sí, lo que decíamos, es algo que yo descubrí, yo estuve un tiempo un poco más parado del rol, y yo redescubrí con Tales from the Loop, y es algo que deberían tener todos los juegos, que tiene como una paginita explicándote cómo debes jugar al juego, o sea, no mecánicamente, sino con qué mentalidad tienes que entrar a jugar al juego para que funcione bonito. Luego tú haces lo que quieras, pero para que funcione bonito, para que las reglas encajen, para que toda la dinámica vaya bien, ¿qué actitud tienes que tener a la hora de jugar el juego? A ver, recursos... No sé cómo llevarlo. Sí, pero no te preocupes. Es que la mentalidad esa de todos contra el jugador... no es que no creo que exista otro juego más que te haga esa comparación, porque es el que más he jugado con esa mentalidad. Es el D&D, lo siento, a los que jugamos eso. La pantalla de Master... Sí, eso de... te estás, es como... ¿Cómo es que lo llamaban en algunos foros en inglés? El escudo del máster o algo por el estilo. O sea, literalmente, ya entro con esa mentalidad, es en plan... Chicos, venimos a crear historias, no a pelearnos entre nosotros. Es que... A ver... No voy a excusarlo más de lo que debe, pero técnicamente es la mentalidad de la tercera y la segunda edición, que son muy, muy cabrones, ¿vale? Que por eso, por lo que se ha ido quedando, eso de todos contra el máster es quien debe de llevarlo aquí con puño de hierro todo, mentira. Eso depende del cabrón. Juegos como este, que te permiten tanta libertad, pues... Uff, el front de loop como mucho, que sin saber llevarlo, el Blazing de Dark, que lo he visto por nosotros básicamente, porque sí, un poco el rollo, un poco la filosofía desde PBTA y Burning Wheel también. Burning Wheel también tiene mucho de esto. Y Fate, por fin lo he visto con los amigos, que sí os he visto bien, pero un poco. Fate, correcto. Que básicamente es la mentalidad de chicos, me veo un poquito, o sea, para... Te digo un poco mal. Sí, yo también. Perdonad, ¿así mejor? Sí. Bueno, habla. O sea, como que se entrecorta, no que suene bajito. Sí, no sé si sea el cable o qué ha sido, pero sí. No sé, ¿mejor ahora? Sí. Sí, yo creo que sí. Vale, no sé qué le pasa al micro, que últimamente está flojo. Vale. Ya el cable lo mismo está mal, ¿eh? También puede ser. No, el cable, por ejemplo, está un poco jodido. Es totalmente nuevo el cable, porque la última vez lo comprobé y eso, creo que es el adaptador del micro al final. Puede ser. Bueno, sí, a lo que íbamos. Cuéntame, Kung Fu, cuenta. Pues eso, que es que mecánicamente habla. Que rolear es difícil para muchos y depende mucho de la mentalidad al final, del jugador y máster, los dos, porque hay jugadores que ya vienen directamente muy lanzados con ganas de, pues venga, ahora vamos a ser nosotros la voz cantante. Me da igual lo que dice el máster. Es el que decide de pronto, ahora vais a ir por aquí, por mis actos, lo que sea. También es que hay mucha gente que concibe el juego de rol como un videojuego imaginado, en el que tu objetivo es pasarte el juego y bueno, pues la historia ya
y dentro de lo que sería pues como jugarlo como un videojuego es en intentar romper el juego, ¿sabes? En intentar hacer algo que te rompa la mente y que sea súper increíble y pillar al máster o a las reglas y, ¿sabes? Pero todo ese tema de proyectar la competitividad por ese lado, yo creo. Te lo puedo discutir, porque eso depende de qué, con qué jugador te encuentres. Sí. Claro, claro, obvio. Claro, como todo. No. Te lo digo porque he encontrado veteranos que son de mente abierta, veteranos en el sentido del rol, ¿vale? De que han jugado varios juegos, sistemas y todo eso, y, o sencillamente que han jugado uno y por lo menos vienen con una mentalidad un poco más abierta, ¿vale? He encontrado veteranos que son más de eso, de ir con el ritmo de lo que hay, y otros que, por desgracia, son la mayoría. Bueno, depende de qué grupo son gente. Que vienen con una mentalidad súper cerrada de eso, de ganar. Los que han jugado muchísimo más de esto como un videojuego son los nuevos, los que vienen nuevos del rol. Porque la mayoría de los que vienen nuevos del rol, experiencia personal, me los he encontrado en Pathfinder. Cuando salió el Pathfinder Kingmaker, este juego, o el Baldur's Gate, incluido el nuevo, la gente viene con mentalidad de videojuego porque ya han visto cómo funciona en el videojuego como tal. No lo han visto como juego de rol normal, porque cuando... La mejor expresión que tengo en mi vida es cuando literalmente le dice el jugador, dice, pues ahora quiero pegarle un puñetazo, pues quiero pegarle un puñetazo de... Así, me saltó uno. Quiero pegarle un puñetazo a este tío porque me has caído súper fatal y todo eso, o sea, nos ha tratado fatal. ¿Vale? ¿Puedes? Y se me queda con cara de verdad. O sea, están tan acostumbrados a seguir una... O sea, una línea argumental, un camino. Sí, sí. Claro. Porque no pueden. En el videojuego no pueden. Y aquí llegan al mundito del rol y ven de pronto que sí pueden. Claro. Si quieres coger un cuchillo y apuñalarte el pecho 13 veces, pues lo haces, ¿sabes? Sí. No tiene mucha lógica, pero puedes hacerlo. En última instancia, como decíamos, es súper importante cuando uno va a jugar, aunque sea un one shot, ¿vale? Da igual. Declarar las expectativas que todo el mundo tiene. Mira, yo esta partida, esto es lo que busco, esto es lo que vamos a intentar y tal, y estar todos, negociar y estar todos de acuerdo. Porque, de nuevo, no es que haya formas mejores o peores de jugar. El conflicto sale cuando dos personas quieren algo distinto y están en la misma mesa. Al final no puede ser. Si alguien se lo quiere tomar en serio y quiere hacer tal, y hay otro pues, que solo quiere comer ganchito, fumarse un porro, echarse una risa con sus amigos, está fantástico. Y las dos formas son fantásticas formas de pasar una tarde, si te gusta, no os droguéis. Tenemos que estar todos de acuerdo en que vamos a hacer lo mismo, porque si no, el que se lo quiere tomar en serio lo pasa fatal, y el que se quiere echar unas risas con sus colegas está aburridísimo. ¿Vale? Entonces es importante que todos vayamos a lo mismo. Si nos gusta el estímulo intelectual de hacer la ficha más rota, intentar darle la vuelta al máster y conocer mejor el sistema que él y a este duelo de las mentes y tal, está fantástico. Si todos queréis jugar a eso, jugad a eso, por favor, es que es maravilloso. Y si queréis contar historias del oscuro corazón que aflige a vuestros personajes y no sé qué, si estáis todos de acuerdo en eso, jugad a eso. Si no, alguien se va a aburrir muchísimo y el resto desconectarán y se pondrán a con el Facebook, ¿vale? Entonces, pero que es importante que todos juguemos a lo mismo. Y ahí está. Yo la verdad es que en este juego algo que me estalló la puta mente fue en la primera partida de todas, yo que vengo de lo dicho, he jugado a D&D, he jugado a Vampiro, he jugado a Mago, he jugado muchos juegos de rol centrados en el personaje, en que... Tu personaje es tu personaje y si lo quieren matar, lo pueden matar, pero les va a costar. Y en la primera partida, cuando creo que fue cuando entramos en el carro, que estaban los tenientes estos, los guardias de ceniza, el capitán extinguido. Que no me acuerdo a quién fue, que coge Carlos y le dice, bueno, pues gira hacia ti y te mata. Y yo me quedé, ¿cómo? Si no ha tirado dados ni nada, ¿cómo que le mata? Si es el personaje de un jugador. Y dice, bueno, pues vamos a sacrificar a este, que fue al que convirtió en moco en el suelo, ¿sabes? Sí. Pero fuera de ¿qué acaba de pasar? Y me estalló la cabeza completamente. No me desagradó, porque como dice Kung Fu, yo me considero y me gusta considerarme un jugador de mente abierta. No me desagradó, pero me dejó completamente descolocado. Fue como, ¿qué cojones? ¿Acaba de matar a uno así por las buenas, a las bravas? Sí, sí. Perdona que me repita, o que repita mejor dicho esto, pero es que voy a contar el momento, es que lo tengo escrito. Llega Miroslav, el apellido jamás sabré pronunciarlo, lo siento mucho. Kirinenko.
Le he estado llamando, no, 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 es que le he estado llamando de momento Krinenko, ¿vale? O sea, Kri, no Kiri, Kri. O sea, está escrito. No, no está mal escrito, está bien. Kiri no se viene de ahí. Krinenko. He puesto Kri, Kri, no Kiri, Kri. Vale, vale, vale. Vale, perdona. O sea, está mi entrar en el carro para poder salvar a la persona de turno que era Milena. Que luego a la pobre no le dimos uso por miedo a perderla. Llega, está el guardia de las cenizas. Y lo primero que salta, después de que hay otra acción por otro lado, que fue, creo que yo ayudante con otros dos miembros del. Buena bebida. No os droguéis. Lo dice el que tiene la botella ahí. Hacer lo que digo, no lo que hago. Me han entrado ganas de preparar con gin tonic que flipas, pero creo que no tengo tónica. En fin, y dice, vale, pues te corta la cabeza. Y nos quedamos solo con la de. Sí, 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 fue una de what the fuck. Sí, pero también es una cosa que te impacta porque tampoco en ese momento nos acordábamos, por ejemplo, es que puedes resistir las cosas. Claro, es que ni lo sabríais, porque eso es una cosa que se explica más adelante. Pero, ¿ves? Por eso es bueno que hable todo el mundo, porque yo estas cosas, yo las doy por sentadas, porque a mí no me sorprenden. Pero el saber que a vosotros os sorprenden me ayuda para la gente nueva que quiera descubrir este juego, saber dónde sorprenderlos, dónde despertarlos de golpe en la partida. Ahí me captaste completamente cuando fue una de pues te mata y fue una de ¿qué? Pero es que no es te mata, es te mata. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Morirme? ¿Qué voy a hacer? Correcto. Claro. En otro sistema dice pues vale, está claro. Claro, en Battleplays y Blessing the Dark, todos estos juegos Forge in the Dark, tenemos normalmente. Hay una cosa, y es que el máster nunca tira los dados. Entonces, si yo nunca tiro los dados, ¿cómo puedo plantearle problemas a los jugadores y tal y que sean malos? Por un lado, los PNJs actúan siempre, primero, cuando ellos quieren, los malos quieren hacer algo, lo hacen. Pero y no, los PJs no pueden actuar y tal. No, que pueden actuar, pero todo tiene su turno. La cuestión es que yo no tiro los dados, y si mis PNJs estaban preparados para el asalto, pues agarran y te asaltan. Luego ya tú tira lo que quieras, no hay ningún problema. Y el juego te da las suficientes herramientas para que esto no sea injusto, para que nadie diga, no, yo quiero tirar iniciativa y ir primero. Hay una habilidad que te permite ir primero siempre, ya está. Si te preocupa tanto, hay una habilidad que está bien que lo tengas. Y por otro lado, todos los personajes pueden resistir las consecuencias. Yo digo algo malo en la partida que no os gusta, no lo queréis bajo ningún concepto. Hay una mecánica del juego en la que tú puedes resistir y decir, no, eso no ocurre exactamente así, vamos a cambiarlo, tal, y lo cambiáis. De tal forma que yo os puedo, me permite a mí como máster hacer dos cosas. Primero, arrojaros cosas mucho más interesantes, porque no tengo que estar preocupado de si sois capaces de resistirlo, si los puntos de vida están bien o no, si la tirada de resistencia va a ser complicada, tal. Yo os arrojo mierda y vuestro problema es, ¿vale? Con lo cual a vosotros os permite tener situaciones mucho más heroicas, porque yo no tengo que ir midiendo que si os mando un goblin, que si no sé qué. Salen una banda de 6 ogros gigantes, cogen la carreta en vilo y la arrojan por el barranco hasta las rocas del fondo. ¿Vale? Y dices, ¡qué guay ir una partida a eso! Si fuese una partida normal tendría que tener mucho cuidado, porque a lo mejor no todo el mundo puede esquivar, a ver si me voy a cargar un personaje no sé qué, luego se para el grupo, es una putada gordísima. Aquí, ¡ah, toman por culo, que os jodan! ¿Vale? Entonces, es maravilloso que os jodan en plan bien, o sea, decir, cread vosotros. En plan salseo, en plan meter chicha. Cread vosotros como vuestros personajes. Son tan guays que se libran de eso. Y por otro lado, a los jugadores les da el control narrativo de decir, no quiero que la partida vaya por aquí, quiero que vaya por este otro sitio y tal. Es que es maravilloso, es algo fantástico. Y eso justifica mucho que pueda venir un personaje y diga, pues yo qué sé, te coge con su poder caótico y te convierte en un charco de sangre sintiente. Acabarás tus días, bueno, tus días, los 15 segundos de vida que te quedan, sintiendo cómo el cerebro se te convierte en gelatina. Y tú dices, ¡resisto esa mierda! Y automáticamente, como jugadores, ya sabéis cuál es la apuesta. Resistes esa mierda, eso realmente no ha ocurrido así, en realidad es que no te ha ocurrido porque te has acordado de tu madre y tienes que salvar a tus hijos y no sé qué, entonces tu guerrera poderosa salta y no sé qué, y dices, vale, fantástico. Pero ya todo el mundo sabe que la apuesta está aquí y de repente todo el mundo tiene mucho más respeto por la escena. Entonces cumple un papel fantástico las tiradas de resistencia y todo esto. Bien, hablando de cosas... ¿Hay alguna cosa que echéis en falta en particular del juego? Esto es una pregunta trampa, porque el juego hace lo que quiere hacer.
¿Vale? Y hay cosas que no hace porque no quiere hacerlas, no porque no sepan hacerlas o porque se les haya olvidado. ¿Vale? ¿Pero alguna cosa que hayáis echado en falta o que os gustaría añadir así a nivel general de lo que son reglas o dinámicas o tal? Pues yo creo que no. No. Es que el juego es lo que es. O sea, el caso es que como el juego coincidía con lo que nosotros buscábamos, que era hacer una buena historia y llevar un lore interesante y demás, y el juego lo cumple, yo creo que por ese lado... O sea, si hubiésemos tenido alguna otra intención, yo que sé, mosquinear más o llevar un control más mecánico de las fichas o lo demás, yo, igual por ahí le podría haber faltado alguna cosa, pero yo la verdad es que no le he visto mucho fallo tampoco. O sea, es que lo primero que hay que decir en la primera sesión, perdona Jorge, te he interrumpido. Lo primero que creo que lo viste realmente, Carlos, en la primera sesión es que hay que decir, es un juego narrativo, punto. ¿Vale? Que sí, que tiene su parte mecánica, que tiene su parte lo que sea. Es un juego narrativo que vamos a crear historias. Creo que fue lo que dijiste o algo así. Uh-huh. Vamos, mi cabeza depende. Es eso. ¿Qué más? Los juegos narrativos es... tú sigues una historia... Bueno, creáis una historia, mejor dicho. No sigues una, creáis una historia. Tenéis un objetivo, no tenéis ninguno. Vete a saber cuál es el objetivo final. Depende de lo que haya. Y pues se tira para adelante. Jorge, ¿querías añadir algo? Bueno, hay varias cosas, pero a ver, el tema es, ¿qué entendemos? ¿Como defectos o porque falta algo? Porque si es por defectos, veo defectos en el juego, pero faltar, yo creo que no falta nada porque lo que busca el juego lo cumple. O sea, quiero decir, lo que busca el juego lo tiene y está bien enfocado en cuanto a mecánicas, que yo creo que yo no veo que falte nada para cumplir todos esos objetivos que plantea. Cuanto a defectos o problemas que puede tener, a ver, el tema de que sea un juego tan acotado te genera un problema, y el problema es que si tú quieres que la cosa se expanda, es más complicado. Si los jugadores tienen una intención de que quieren explorar una cosa que a lo mejor el juego por sí no te lo da, o bien te rompes un poco la mecánica del juego en sí de alguna forma, o bien dices, es que no puedes. Y al mismo tiempo estarías un poco contradiciendo uno de los principios que estábamos dando antes por el stream, que es el decir siempre sí a los jugadores e intentar motivar que los jugadores digan sí, sí, puedes hacer estas cosas, puedes estar. Cuidado. Que no quiere decir que hagan todo lo que quieran, ¿eh? Sí, exactamente, decir que sí no es siempre hacerlo, o sea, lo haces bien, has matizado bien. Lo que quiero decir es eso, o sea, y al final el juego te plantea un juego muy acotado en este caso, que no pasa tanto por ejemplo en Blizzard the Dark, por lo que he estado viendo. Es un juego que en ese sentido sí es más juego de mesa, en ese pequeño aspecto. Y claro, o tomas iniciativas, que tú lo has ido haciendo, de hecho, en esta parte final sobre todo, has empezado ya a tomar un poco de iniciativas de, bueno, vamos a cambiar ciertas cosas del juego porque ya comprendo la mecánica del juego, comprendo su finalidad y voy a intentar que los jugadores puedan explorar otras cosas, y a mí también me apetece explorar ciertas otras cosas. Pero el juego, el juego es muy, muy cuadrado en ciertas cosas. No te da esas opciones. Por ejemplo, cuando comentaste que nos cargamos a la caída de Pestilencia y dijiste, bueno, voy a ver cómo lo hago porque en el juego creo que no aparece reflejado el que se pueda justiciar a un caído. Tiene sus cosas, o sea, quiero decir, porque el manual es un manual gordito y tiene unas cuantas cosas, ¿vale? Pero sí que es cierto, incluso de Blazing the Dark, que llevamos 2-3 años jugando, ¿vale? Porque he estado jugando antes de la campaña última, y hay cosas todavía que me producen cierta duda, no porque estén mal explicadas, sino porque las reglas son engañosamente fractales. Tú puedes jugar con un subconjunto de las reglas y el juego funciona perfectamente, pero si quieres profundizar y ampliar y detallar, puedes ir bastante para abajo. Si te quieres meter, entonces hay veces que normalmente no hace falta, pero hay puntos en los que sí. Es cierto. Sí, dale. No, que yo decía que yo lo que sí que le veo es un defecto, y yo creo que un defecto muy grande, ¿vale? Y que es que, a menos que como nosotros, y como dijo, creo que fue Jorge, que no es por darle bola a nuestro máster, a no ser que como nosotros tengas un gran máster con una mente muy abierta y con una gran capacidad de improvisación, de saber por dónde llevarlo en todo momento, a pesar de no tenerlo planeado,
este juego es demasiado, demasiado liberal. O sea, te deja hacer demasiadas cosas para alguien que no tenga mucha experiencia. Con alguien permiso, que sea un poco novato podría pillarle, abrumarle incluso en lo que justamente, un segundo Jorge, porfa, justamente lo que has dicho, lo de es que el máster nunca tira. Entonces, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, herir a un personaje? Si no tienes ojo, te cargas a toda la partida y en 5 minutos. De hecho, lo que quería decir es un poco eso, la perspectiva. Yo que he jugado al juego y me puse como máster en una partida, por eso levantaba la mano como diciendo, me parece interesante esa visión que estás dando porque es verdad. O sea, la sensación que te da es la de, hostia, manejar esto a nivel máster no es ni mucho menos igual que manejar una partida de otro juego. Es diferente, el conjunto de reglas es tan distinto que o tienes la improvisación muy rápida para crear las cosas rápido y demás, es complicado gestionarlo. Aparte, tiene muchas cosas, muchos matices de temas de recursos microscópicos, como puede ser el estrés, como puede ser la corrupción y demás, que como no tengas cuidado, la partida se te va al garete en 3 segundos o se convierte en una cosa tan sencilla, tan liviana, que es que no tiene ninguna presión, ningún interés y al final el jugador se desengancha totalmente de la partida. Es lo que quería decir, básicamente. Eso es. A eso me refiero. He visto los dos extremos del tipo de máster aquí. Uno aquí presente, en el que te aprieta las tuercas desde el principio y no te suelta fácilmente. Vamos, que siempre mantiene la presión ahí. O sea, porque bien es cierto que, haciendo cálculos, si no hubiésemos tenido que gastar recursos como nos hemos tenido que obligar, bueno, nos ha visto también la situación que hemos creado nosotros. A gastar recursos, ¿cómo tienes que hacerlo? Técnicamente hubiésemos llegado y al final perfectito ese que hemos, bueno, casi perfecto que hemos tenido, por llamarlo de alguna forma, que es más fuerte que otra cosa, como siempre. Ahora ya puedes poner la cara de ¡ay, ya está todo llorando! técnicamente, pues no sé qué tipo de final nos hubiese salido. Superhéroe, lo que sea. O sea, es que aquí está uno de los extremos, que es uno que te aprieta las tuercas y que hace que sientas la presión de la guerra y todo esto. Luego he visto por ahí, otros que... Creo que vosotros mismos pusisteis un ejemplo la última vez que con Strat o algo así. Uno de los sí, Strat, por ejemplo. Strat que es autor del juego, o sea, no le puedes decir muchas cosas a Strat, ¿vale? Pero Strat tiene un estilo distinto. Sí, o sea, él es más como estilo anime. Y también he visto por ahí gente que no es que se vea abrumada, sino que sencillamente como que el juego está ahí, es como el campo y suelta a los niños a corretear, o sea, los jugadores. ¿Vale? Y pues no les pone mucha presión, o sea, les pone los enemigos que a veces pues sí, se puede ir de la mano o lo que sea, que puede ser. O sencillamente pone una situación que no tiene nada de presión, que están ahí como si no fuese un... Está bien, es un poco a tenor de lo que hablábamos antes. No importa, no hay una forma mejor que otra. O sea, la intención autoral es una, pero tú en tu mesa haces lo que os divierta a ti y a tu grupo, eso está clarísimo. Entonces, no hay una forma mejor que otra. Estás haciendo un planteamiento, pero si alguien quiere convertir esto en superhéroes medievales y jugar a dragones y mazmorras, pero siempre que digo jugar a dragones y mazmorras, entendedme, lo que me refiero es a un juego más alegre, más abierto, en los que los personajes son héroes, héroes, y ya está clarísimo, ¿vale? Entonces, si tú quieres jugar a ese rollo, está bien, lo puedes hacer. O sea, no es quizá la intención original del juego, pero por favor, hazlo, porque el juego tiene cosas muy buenas para hacerlo adaptado a ese rollo. A mí me ha parecido más interesante, y es lo que hablamos originalmente, de nuevo, máster y jugadores, tened siempre, por favor. Siempre, por favor. Muy claro qué es lo que queréis cada uno. Y sed honestos, porque vais a jugar mucho tiempo. Y queremos ser felices jugando, pasarlo bien con nuestros amigos. Sed honestos con lo que queréis, ¿vale? Entonces, si nosotros llegamos al principio, mira, esto ha sido un one shot, lo habéis visto tal cual, ay, sí, me ha gustado mucho, queremos jugar y tal, digo, vale, mi idea es que la guerra sea lo puto peor, ¿vale? Vais a sufrir muchísimo, lo vais a pasar mal y seguramente no lleguemos al final de la campaña. ¿Estáis de acuerdo? Miradme a los ojos. ¿Estáis de acuerdo con que podemos perder la partida a mitad de la partida y no nos vamos a enfadar? No pasa nada, oye, pues ha pasado porque es la historia que queremos contar de cómo a pesar de todo hemos luchado, ¿vale? Entonces, sed honestos. Si queréis hacer una cosa, como si queréis hacer otra. Sí, este juego es muy no sé qué. A mí lo que me gusta es tirar dados y pasarlo guay y reventarlo todo. Pues juega eso, coño. Pero sed honestos. Habladlo primero.
Entonces, eso es lo que dices. Stras tiene un aire más anime porque es lo que le gusta a él y él lo hace fantástico. Nosotros hemos ido un poco más al barro, ¿vale? A la guerra sucia, al pasarlo mal, al sufrir, al Dios mío, todo es una mierda, pero hoy justo en ese momento tenemos un pequeño destello bonito en la oscuridad y tal. Pues porque es lo que acordamos y nos ha parecido bien. Y cuando juguemos otro juego en el futuro, pues jugaremos otra cosa que no será así, sí, será distinta. Pues eso, sed honestos con vosotros mismos y con vuestra mesa, ¿vale? Y os ahorrarán muchos problemas en el futuro. Cada vez que decís un destello en la oscuridad, un rayito de esperanza, me estoy acordando cada vez más de la garganta. ¿De qué? No te de las fauces, me acuerdo siempre de las fauces. Cada vez que dicen un destello, un rayito de esperanza, me voy a acordar de las fauces durante mucho tiempo. Muchas gracias. Fantástico. Ahora que hablas de las fauces, vamos a hacer un momento friki un poquito. Contadme cada uno un arco de personaje, alguna historia de las que han pasado aquí, que hayáis dicho, joder, qué bonita esta, cómo me... o qué terrible, pero cómo me ha molado de haberla visto. Antes Carroco Verde y Oriana. O sea, no hay ninguna con la que me quede. O sea, solo ellas dos. Yo es que Melvin y Mordecai es una historia. Y además es que intensa, no ha tenido mucha representación en el juego. O sea, Melvin las pichó, el mordisquito se quedó triste y luego la siguiente escena en el juego es al final. Todo lo de en medio lo hemos ido poniendo nosotros del salseo en el WhatsApp. Sí, ¿sabes? Básicamente. Sí, lo tengo registrado, que lo sepas. Ha sido salseo interno lo de Melvin y Mordecai, pero bueno, también hemos tenido escenas como cuando empezó a tener las pesadillas, las visiones Mordecai con Melvin, cómo Melvin se convertía en el este, joder, no me sale el nombre ahora. En Niblen, vamos. Sí. En comandante. Sí, ¿no? Y como cuando, por ejemplo, Roderick abrió las puertas ahí en plan Ariete, que se ganó ahí de ¡Oh, buena, de buena, colega! Que se encontró con Melvin precisamente ahí en ese momento. Y, sí, era Melvin, estaba reventando. Mechones rubios bajo el casco, que los ves a través de, me estoy acordando literalmente de esos mechones rubios que ves a través de las rendijas de la puerta, eso que has roto y todo eso, y dices, no, directamente, es que literalmente dices, ¿Melvin? Es que te salió tal cual del alma. Eso. Es que hay algunas escenas que es que han salido del alma completamente en esta partida. Claro. Ha habido escenas muy, muy buenas. Es momentazos que... de decir ya, hasta aquí. El corazoncito. El final de Kirina, cargarse a Pestilencia, la muerte de la dama Grulla con su marido, o sea... Yo cuando se estaban yendo, mira que me esperaba que pasara algo, pero cuando se estaban yendo la dama Grulla y el del roble negro este, no me acuerdo ahora de su nombre. El general Nijin. Se estaban yendo juntos. Mira, yo esperaba que fuera a pasar algo. Decía, no puede haber un final feliz, estamos jugando. Iba a pasar algo. Es imposible que haya un final feliz, ¿vale? Y, pues, pero no me esperaba para nada que apareciera el puto astado convertido en un oso gigante a comérselos. O sea, fue como, ¿pero qué hace este hijo de puta aquí? Deja que se vayan, cabrón. Bah, es que la verdad es que ha habido unos momentos tan, tan buenos, tan bonitos. Yo es que además llevaba la dama Grulla con la idea de, pues eso, igual que fue la que se tiró ahí contra Pestilencia, en plan de ¡buah, soy la más chunga, voy por delante, no sé qué! Digo, venga, pues lo mismo, vamos a tope, vamos a matar a mi marido, y luego que si me quito los guantes no sé qué, dije, no. Yo esperaba que literalmente te tirases contra él y os pudieseis los dos juntitos. No, es que Carlos me lo pintó muy bonito. Entonces... Es que yo lo estaba esperando, literalmente, que si no te lo llega a pintar Carlos así, yo esperaba que literalmente fuese una de plan historia trágica de los dos hasta que... Claro, y está muy bien, o sea, y habría estado bien, pero en vuestro no redunda el ser capaces de leer la situación y cambiar vuestro plan adecuadamente. Puede ser a nivel táctico, pues porque los enemigos eran distintos, o puede ser a nivel emocional. Yo venía aquí con una idea y me he dado cuenta de lo que yo creía es falso. Y aún así, saber adaptarse, saber leerlo y cambiar. Y eso es lo que... Si tú tienes un arco plano, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que consigo, pues está bien, es un arco plano, está bien, lo has hecho bien. Después has contado una historia sencillita. Pero esto es lo que quiero, resulta que luego me doy cuenta de que no es eso lo que quiero, esto es lo que tengo que hacer para conseguirlo, pero si lo consigo, en realidad no consigo lo que yo quería.
si yo me beneficio, otros tendrán un perjuicio. Tal. Esas son las decisiones interesantes, el salseíto, que a mí me gusta y que aquí lo hemos jugado a ser súper bestia, súper duro y tal, pues porque es la guerra. Pero en otro juego lo jugaríamos de otra historia, de otra movida, pero al fin y al cabo es lo que yo busco porque es lo que yo puedo conseguir en el rol que no puedo conseguir en un videojuego. ¿Vale? Estas sensaciones, estas emociones, estas decisiones de decir, no, Dios, es que quiero todo, pero no puedo. Entonces, eso es un poco lo que busco y que vosotros habéis recogido muy bien. Lo que hablábamos, yo vengo muy mal acostumbrado de Blazing the Dark, porque Blazing the Dark llevo 3 años jugándolo y nunca he tenido que cambiar ni un punto ni una coma de una sola regla, cosa que no puedo decir de ningún otro juego. Porque para lo que es, está muy bien hecho. Para otras cosas igual no te vale, pero para lo que es, está muy bien hecho. Y este juego está muy bien diseñado, está muy prieto, pero a mí se me queda a veces corto porque quiero hacer más cosas, lo que decía Jorge, quiero hacer más cosas que lo que me cuenta la guerra, que es mentira porque estoy rompiendo el contrato que yo he hecho con el juego. Este juego es un juego de guerra. Yo quiero hacer más cosas que no son la guerra, ¿vale? Soy yo quien rompe el contrato con el juego, ¿vale? Que no está mal, o sea, al final en tu mesa haces lo que a ti te divierte, pero yo creo que del paso de galeras en adelante, la segunda mitad de la campaña, digamos, hemos ido poco a poco cogiendo esta soltura, esta fluidez, y yo si ahora lo hiciese, lo haría no muy distinto, pero sí haría unas cuantas cosas diferentes. A lo que decíamos del diseño, hay otra cosa en particular que me chirría un poco del diseño, ¿vale? Por un lado es una cosa que me gusta a mí, pero por otro lado sí que respeto un poco del diseño. Y son esto, a nivel alto, es un road trip, ¿vale? Es una historia de carretera, de colegas en la carretera con su coche yendo por Estados Unidos, como estas películas americanas, ¿vale? Solo que aquí en la carretera nos persiguen los zombies, nosotros somos una legión y vamos yendo de sitio en sitio. Cada episodio, cada sitio que llegamos nuevo, como Buffy Cazavampiros o los de Sobrenatural, sobre todo los de Sobrenatural, porque Buffy se queda en el sitio, pero Sobrenatural se mueven, ¿vale? Es qué historia va a ocurrir aquí, qué nuevo lugar hay aquí, cómo viven estas gentes, qué problemas tienen, qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo reaccionarán a nuestra llegada? Pero a mí me descuadra un poco porque las consecuencias de lo que hacéis se quedan atrás, porque vosotros os movéis a la siguiente localización. Entonces, para mí es difícil muchas veces presentar de forma realista las consecuencias de lo que habéis hecho, más que sea un off camera y fuera de la cámara se ve que ocurre no sé qué, no sé cuántos, que lo hemos hecho muchas veces, pero me gusta más cuando los personajes viven las consecuencias de lo que han hecho. Es más satisfactorio que simplemente que te lo cuenten, y es difícil por la propia dinámica del juego, que es una de las cosas que me preocupan de Coriolis tiene cosas que me gustan mucho, pero me preocupa que también es un road trip. Vais con vuestra nave viajando por el espacio y un día llegáis a un planeta, otro día a otro planeta, y lo que habéis hecho en un planeta, en ese planeta se queda. Las naves viajan y en algún momento llegará, volveréis y tal, porque aquí nunca podías ir para atrás, allí sí, ¿vale? Pero es cierto que para un juego en el que tú tienes que plantear las consecuencias, todas las consecuencias que tengo que plantear aquí son casi siempre a corto plazo, o que queden de vuestro lado, de vuestros personajes, que digan, mi personaje por haber vivido esto va a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, y ahora va a pensar o va a creer no sé qué, ¿vale? Pero eso ya queda de vuestro lado, yo no puedo hacerlo, es una cosa vuestra. Por otro lado, al ser un juego muy coral, tu personaje puede tener este cambio, pero quizá no lo veamos hasta dentro de 5 o 6 misiones. Es lo que es, ¿vale? Entonces, noto esta pequeña, ligera disonancia. No se lo puede echar en cara al juego, entiéndeme, porque lo que quiere hacer es magnífico y te da una experiencia de juego que yo no he visto en ningún otro juego. Esta sensación de estar siempre al límite, nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda, en todas las tiradas nos vamos a la mierda, perdemos la campaña, tenemos que sobrevivir, es que si no sobrevivimos nosotros va a morir el universo entero, que todas las partidas eres el elegido y vas a salvar a no sé quién y luego tienes que salvar el universo, pero aquí lo ves porque están los números delante. No es decir, no, es que si no salvas esto vendrá Chulo. No, no, aquí está el número delante, lo veo y va a venir y lo va a matar a todo el mundo, porque hay un número y con el número no puedo hacer trampas. Y si ya metes 2 quejicas en el equipo, pues... Bueno, eso ya es esa parte. Entonces, eso. Por otro lado, también hay una cosa que a veces se me queda un poco descuadrada, y es que es un juego narrativo, pero hay mucho combate, porque es una historia militar, ¿vale?
Puede ser ligero fallo mío, ¿vale? De máster, de no conduciros a otro tipo de soluciones, ¿vale? Creo igualmente que a lo largo de la campaña hemos ido cogiendo esta maestría de no resolverlo todo con tiradas de pelear, ¿vale? Que es, al final es una maestría que tienes que coger. No voy a usar la tirada obvia, voy a utilizar otra que es menos obvia, pero que mola igual, ¿vale? Y si nos vamos mucho a escenas de pelear, como salen tanto, las dinámicas de pelea pueden quedarse escasas porque no son para una pelea táctica, son una pelea narrativa. De cómo resuelvo esto aporreando a alguien. Pero si queremos hacer todos tiradas de pelear y no sé qué, no sé cuántos, no me da muchas opciones, ¿vale? Que no tiene por qué dármelas, porque en los juegos estos la pelea es una forma de solucionar conflictos, igual que lo es la diplomacia, igual que lo es la inteligencia. Lo que pasa es que aquí se nos ha ido mucho para esto. Entonces, quizás sea fallo mío como máster el no haber sabido plantearos muy claramente otra serie de alternativas de tal forma que veáis. Lo vemos en última instancia, quizá, Jorge, si me lo permites, con el ayudante Robert Dont, ¿vale? Que tuvimos ahí el chascarrillo de que si era Munchkin, que si no era Munchkin y tal, ¿vale? El chascarrillo venía porque el ayudante Robert Dont, tal y como estuvo presentado, tal como yo lo entendí como máster, que puede ser un fallo mío de entendimiento, era un contable, ¿vale? Un contable que me pareció una idea maravillosa y divertidísima, ¿vale? Sin embargo, el ayudante Robert Dont tiene una característica muy clara, que es que tiene muchísimos dados en resistencia física, ¿vale? No de esto que dices, bueno, pues he puesto los puntos y me han caído. No, no, tenía muchos dados de resistencia física y había un acierto intencional. Que es correcta, porque eso es un jugador utilizando las herramientas que tiene a su alcance para conseguir un objetivo. Que es un tío que salva a todo el mundo. Ese es su objetivo, eso está guay, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es culpa mía, no que haya un tal, sino que esto que parezca la forma correcta de jugar. La forma correcta de jugar es ponerse muchos dados en resistencia, porque así puedo hacer mucha resistencia, puedo salvar a mis amigos, podemos gastar menos recursos, podemos conseguir mejores resultados en las misiones. Es lógico, ¿vale? Sí, a ver, el tema que yo veo a esto, al sistema de creación de personajes, es que quizás a la hora de escoger las habilidades y escoger todo, quizás nos hace demasiado hincapié en el que tengas que buscar un trasfondo que justifique todo eso. Uh-huh. Que no quiere decir que evidentemente el jugador tiene que tenerlo en cuenta. Quizás yo ahí, también lo digo, no tuve tan en cuenta, no me fijé tanto en el trasfondo que le quería dar al personaje. No fue una cosa intencionada de intentar... No, no, ya sé que no es lo que quieres decir, lo estoy matizando yo para que... Porque creé yo el personaje. No es una cosa adrede, sino que me cuadraba que podíamos llevar un personaje así. Otra cosa es que es cierto que si el personaje lo estás planteando como un personaje de ayudante, quizás no debería llevar tantos puntos de resistencia y debería haber llevado otra cosa, incluso de habilidad especial, no haber puesto Devil's Own Luck y haber puesto, pues yo qué sé, cualquier otra cosa. Incluso que solamente era un chico y era un chico de 15 años que estaba ahí trabajando de contable para él. Vale. Me siento si te voy a interrumpir, pero es que yo lo veo así. Cuando hiciste a Robert Dunn, porque yo siempre que estoy haciendo un personaje miro las fichas para ver qué hay y ya está, o sea, cómo lo estoy haciendo y punto. Yo cuando lo estabas haciendo me imaginé a Robert Dunn, el típico contable, entre comillas, puede ser contable perfectamente. Tendrá lo básico de contabilidad, porque recordemos. No hay que hacerlo correctamente, políticamente correcto a todo, históricamente fiel a esto, pero contable, sabe números, o sea, sabe por lo menos administrar lo que ayudar al intendente. Pues yo me imaginaba ahí un tío que ha pasado no solo desde la primera, desde Carlsburgo, sino desde antes, ayudando al intendente de ida y vuelta y cosas por el estilo. O sea, ya ha tenido cierta resistencia física moviendo cajas y todo eso. Eso es lo que yo he imaginado. Ahí va yo también, o sea, quiero decir, el personaje que lo creé, no lo creé como un tío que fue un conocedor de todo lo que hay en el inventario. No lo pensé como un tío ultra brillante, ultra inteligente. Era un tío de clase baja dentro de lo que era, porque trabaja de ayudante para un tío muy importante, pero es un tío que la pasa muy mal, que roba precisamente por eso, que es un tío pillo y que lo que hace es mover muchas cajas, mucho inventario, pero no hace el inventario él de decir, a ver qué tenemos, eso se encarga el intendente. Ahora, dicho eso, también es verdad que debería haber sido un personaje un poquito menos cargado hacia la área de destreza, y ahí estoy de acuerdo con Carlos, pero es también un poco el no haber pensado tanto, porque hacemos las fichas en 5 minutos, no haber pensado tanto en el trasfondo que al principio, por ejemplo, sí lo hacemos más. Correcto. Pero eso
Pero eso, ya te digo, no es una cuestión ni de hecho adrede, ni tampoco creo que sea un defecto tampoco en sí del juego, sino que no hemos estado tanto fomentando el pensar en el concepto. No, sí, está bien, perfecto. Quiero decir, y esto es una conversación que me gusta mucho tener y que me gusta mucho tener con vosotros, porque es muy fácil hablar con vosotros, que no se pone la gente a la defensiva a decir, no. Sé qué, tal cual. ¿Vale? Y eso es muy agradable porque no pasa siempre, ¿vale? Pero es algo que me gusta mucho apuntar, sobre todo por si alguien lo ve y tiene esta conversación de Munchkin en su juego y tal, que entendamos qué son los conceptos, por qué ocurren estas cosas y qué podemos hacer para que esto nos cuadre bien en la mesa. Entonces, ya, perfecto, estamos hablando de los Munchkin. Ah, guay. Muy bien, ahí está esa tónica poderosa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que decimos? A la hora de crear los personajes, es una cosa que hacíamos al principio, pero yo como máster me desentiendo porque como hay tantos personajes que crear y yo tengo mis propias cosas en las que pensar, os lo dejo a vosotros. Recordemos que de los 4 puntos en habilidades que se ponen, uno debería corresponder al trasfondo, otro a historia personal y tal, entonces lo podríamos justificar así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vas por la ficha número 50 de la partida, ya vas haciendo pa, 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 y vas en auto, ¿vale? Entonces, muchas veces se nos pasa esto, y que no es necesario, porque también es muy cansado. O sea, por un lado, pensad, gente que vea esto, ¿vale? Los personajes aquí no se crean que tú estás en tu casa, piensas un 6 horas, 6 páginas de historial de puta madre, vienes aquí y tal, porque seguramente ese personaje no llega al final de la misma sesión en la que lo crees. Es muy probable, ¿vale? Y eso está bien, porque es de lo que va el juego. ¿Qué es lo que hacemos aquí y que yo os animo a que probéis en casa con otros personajes? Haced los personajes de dentro a afuera. Es decir, cread del personaje lo mínimo imprescindible para que tenga sentido que él esté en esa partida. Solo en la partida, no en otras, en esa partida. De tal forma que, por ejemplo, en este caso, el personaje de Robert de Hont, imaginaos, pues es un contable que ha estado aquí, ha ayudado y obviamente pues está ayudando al mariscal y no estamos cortos de soldados, así que le han dicho, pues chico, esta es tu armadura, esta es tu espada, a correr al frente. Es una historia fantástica de guerra. El chaval novato que no sabe nada de la vida, qué tal, que de repente le han dado una puta espada y le han mandado a morir en la guerra. Es maravilloso, o sea, es una puta historia, espera no ocurrir, es fantástico. Más aún, tenemos el dramita de que es el ayudante personal del mariscal, con lo cual esto enlaza con el cuartel general, tal. Es fantástico. Y esto ha sido creado con una sola frase, ¿vale? O sea, ha sido yo soy el ayudante del mariscal. No necesitamos saber más de este personaje, quiénes fueron tus padres, por qué te uniste a la guerra, tal. Yo como máster a veces puedo hacer preguntas y tal. Si fuesen personajes que durasen más, yo haría más preguntas, ¿vale? Pero como son así muy rápidos, no pasa nada. Incluso los propios jugadores los pueden ir construyendo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú haces un personaje así? Hay muchas cosas de tu personaje que tú no sabes. Pero el hecho de no saberlas no importa. Porque si tú no las sabes, es que no son relevantes ahora mismo en este instante para esto. Cuando tú las necesites en partida por algo, entonces créalas en ese momento, ¿vale? Obviamente esto te exige que tengas una cierta capacidad de improvisación y tal. No, viene de la noche a la mañana, ¿vale? Pero, por ejemplo, llegamos a un pueblo y no sé qué, y resulta que me encuentro un niño corriendo y de repente a alguien se le ocurre una idea de su personaje que lo acaba de crear, es decir, no he definido cómo es la relación de este personaje con sus padres, porque no hacía falta. Pero aquí me parece bonito, porque yo quiero hablar con este niño y convencerlo de algo. Y en ese momento tú creas cómo era la relación de tu personaje con tus padres. No lo has creado antes, porque al crearla en ese momento tú puedes hacer que esa historia que no sabíamos hasta ahora, porque no estaba creada, pero a efectos prácticos, podría haber estado creada y no lo sabía. Ya está. Engancha perfectamente con la escena que vas a crear. Y eso es maravilloso. Y luego, una vez que tú lo has creado, eso ya se queda. ¿Vale? Y vas componiendo piezas del puzzle según las vas necesitando. Vas descubriendo este dibujo, este tapiz, poquito a poco, como un punto de vista que se va ampliando según lo necesitas. Y esto te permite a ti, como jugador, como creador, o como máster, si son tus PNJs, que todo tenga sentido y que todo enganche bonito. En algún momento de la partida hemos comentado cómo parece que es magia, que todo queda redondito, que los PNJs unos se conocen con otros, que esto se conoce como tal, que este que venía antes resulta que luego está aquí y tal. Y eso es porque creamos las cosas sobre la marcha, pero les damos la importancia de que como si hubiesen existido siempre. Entonces, esto es una forma muy poderosa de crear tramas, de crear personajes, PNJs, historias, lugares, todo. Porque todo encaja. Encaja porque lo estás haciendo en el momento para que encaje. Y si lo hubieses hecho de base, del fondo, pues igual nunca habría salido.
y te has tirado un mogollón de cosas creando para nada. ¿Vale? Entonces, tened confianza en vuestro espíritu creativo. Si vosotros llega un momento de la partida que estáis perdidos porque no sabéis qué hacer, porque no habéis creado esto para vuestro personaje, no lo habéis dado esta psicología, haced lo que tenga sentido, lo que sea bonito. No lo que tenga sentido, lo que sea bonito para la historia. Ojo, cuidado, ¿vale? Que no piséis a vuestros compañeros, que hagáis cosas chulas, tal. Estableced una conversación fuera de juego, ¿vale? Esto es una cosa que luego hablaremos, que hemos salido mucho del personaje y entramos, y es una dinámica un poco rara en rol, salir del personaje y entrar tanto como lo hacemos en esta partida. Pero yo creo que está bien. A ver, también por eso no importa mucho que tenga tanta resistencia física siendo un contable, porque mira lo que tardamos en crearle un trasfondo que fuera coherente. No, mira, claro. Es que este se ha echado a mover cajas. Es que claro, exactamente. ¿Sabes? En este caso, como la resistencia física ya está creada porque yo la veo en la ficha, lo suyo habría sido justificarla desde el principio, porque es muy obvio, no solo por sí mismo, que es muy obvio, sino por comparación con otros personajes que teníamos como referencia del tío más duro de la legión. Entonces, que ya entramos en la dinámica de no es soy yo, sino soy yo como me comparo con otros, ¿vale? Es más complicado, ¿vale? Que está bien, en última instancia, entendedme, esto es un personaje Munchkin. El único defecto que tiene este personaje es que no fue presentado adecuadamente. Su único defecto, si lo hubiesen presentado como diciendo este es un mozo de cuadras, que lo único que hace es subir tal cual, y le hubiésemos dado un poquito más importancia a esto, habríamos dicho, claro, ¿cómo no? Por otro lado, tú como jugador, yo quiero hacer un personaje que resista a todo. Yo me he hecho ese personaje en Blazing the Dark. Yo me lo he hecho una temporada que estuvo Ale haciendo el máster y yo me hacía mucha gracia para que mis personajes viesen que se podían hacer combos en este juego, que existía esa posibilidad, que no era solo un juego de me cojo cualquier puto, que puedes hacer combos y habilidades y movidas, ¿vale? Me hice un personaje que lo resistía a todo, ¿vale? Y me creé una historia acorde con este personaje. ¿Vale? Este personaje es un fanático de la secta, es el experto de seguridad, es el director de seguridad de la embajada Irubia y tal. O sea, y es el tío que más sabe de seguridad de toda la ciudad. Porque este personaje, este juego, te permite hacerlo así. Soy el más listo de todo esto, ya está, no tienes que justificarlo. ¿Vale? Entonces, y me lo hice a propósito para eso, pero lo vendí dentro del juego como que tuviese sentido. Por supuesto, para otras cosas no era igual. Bueno, pues vale, guay. Entonces, entended que vuestros jugadores es normal que ellos quieran utilizar las herramientas del sistema en su beneficio. Y esto no es malo, ¿vale? Es malo cuando utilizar estas herramientas en su beneficio de repente no cuadra con la historia que estamos contando. Porque hay algo que tiene que ceder. O la historia no está bien o el personaje no está bien. Y ahí es cuando salen estas conversaciones de Munchkin, no sé qué, tal cual. Si el personaje está bien vendido dentro de la historia y tiene sentido, no hay nada malo en ello, ¿vale? Si como máster os putea que venga un personaje que tenga 6 puntos de resistencia, 4 puntos, 5 puntos de resistencia física, más lo que sea, habladlo con el jugador. Lo primero es intentar capearlo. Si no podéis, habladlo con el jugador y decir, mira, está bien, pero date cuenta de que si tú me pones esto, yo voy a tener que poner unos límites físicos aquí de alto y tú los vas a resistir, pero para que sean interesantes para ti, yo tengo que poner el nivel aquí. Pero si yo pongo el nivel aquí, el resto van a tener todo este hueco que se lo van a comer. No van a poder elegir, ¿vale? Pasa mucho en partidas de superhéroes en los que unos personajes tienen super resistencia y otros no. Cuando sale un villano que tira rayos, ¿cuántos dados de daño hace el rayo? ¿Suficientes para herir al que tiene super resistencia? Porque entonces al otro lo vaporiza, el que no la tiene. Si lo ajusto a que pueda hacerle daño al que no tiene super resistencia, al que sí tiene super resistencia, le va a dar igual. Para él va a ser aburrido. Y no hay cosa peor que aburrirse en una partida de rol. No venimos a esto. ¿Vale? Entonces, intentad capearlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hice yo en este caso? Esto nos ocurrió en la penúltima partida, de tal forma que yo en la última partida dije, hostia, ha sido fallo mío como máster porque estoy cayendo al final en una serie de dinámicas que a mis jugadores les están diciendo que a este juego se juega así de forma correcta, y no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hice en la última misión? Quitar todas las resistencias físicas. Poneros en situaciones en tales que la resistencia física no es importante o no es útil, ¿vale? Esto, ¿cómo justificas que lo resistes si es imposible esconderse en ningún sitio? Este os hace un daño de terror que no es una resistencia física, es un daño de terror. Este os sorprende y como os ha sorprendido, pues os va a hacer daño, pero os ha sorprendido. No podéis esconderos como mucho que no os haya sorprendido, pero eso ya no es una resistencia física, ¿vale? No es un máster siendo cabrón, que podría ser lo que tienen, ¿vale? No es un máster siendo cabrón, es un máster dándose cuenta de que os ha llevado por un camino que no es verdad, ¿vale? Y abriéndoos el árbol de nuevo para que vosotros veáis que se pueden hacer más cosas que solo
ponerse resistencia física porque esa es la decisión correcta. Si yo siempre juego, las consecuencias son físicas y el daño que os lleváis es físico, obviamente lo único que podéis es intentar resistirlo. Es que es de lógica. ¿Vale? Y el tema, Carlos, es que también ya no es cuestión solamente de pura mecánica, son los vicios que acabamos cogiendo como jugadores y como masters. Al principio, cuando empezamos la campaña, teníamos una muy buena costumbre que era presentar con mucho tiempo, con muchos detalles los personajes, lo cual hacía que cuadrara mejor los personajes, tanto con las características que tiene como Carlos, Dios mío, pero bueno. Tengo marcado el stream que es contenido para adultos. Sí, sí, no, pero vas a un ritmo bueno, ¿eh? Si tiene hielo, porque el whisky con hielo abre el bucle. Ya. Cuidado con el hielo. El hielo malísimo. El hielo es muy malo, ¿eh? Sí. A ver, lo que quería decir es eso, que al final cogemos costumbres también. Y las buenas costumbres que teníamos antes de dedicar tiempo a ciertas cosas, como la creación de los personajes y demás, como acabamos haciendo 800.000 personajes, que es lo que todavía había dicho, al final acabamos haciendo los personajes muy prototípicos en muchas sensaciones. Este es un ejemplo, pero yo me puse a mirar por curiosidad a ver otros personajes. Hay más ejemplos, he visto más ejemplos de cosas de decir que no me cuadran. Pero es un caso muy claro de que no debería ser así. Y que debería haber sido tanto. Dijo al señor, por favor, que diga otro ejemplo, por favor. No, perdona, estoy abriendo, es no, que... es que estoy abriendo fichas de personajes ahora en la que estás hablando para intentar plasmar esto que tú dices. O sea, no es buscar señalar a nadie. Nah. O sea, eso no es un tema de hecho. Por eso nada más. Es que no me acuerdo de memoria. No, está bien, no pasa nada, nos queda de contexto. Pero si el tema es. No es tanto un problema de que alguien haya querido musquear como tal, sino que es que yo creo que el problema es más de empezamos haciéndolo de una forma y como ya empezamos a coger el ritmo de no, es que nos falta tiempo, vamos a intentar ahorrar tiempo y vamos a intentar, al final cogemos costumbres feas. También pasa con lo de las resistencias. Al final, como es un juego tan militarizado, y esto es algo que también decía Carlos, es que no sé si es mi culpa por haberlo plasmado así, por haberlo transmitido eso. No, es que el juego es tan puramente militarizado que al final subconscientemente derivamos todo mucho a la batalla, pero porque también el juego es tan sumamente militarizado que al final eso se te queda ahí grabado, ¿sabes? En cambio, en Blazing the Dark no ves tanto eso. Y a mí me pasó también mucho cuando jugué la partida que jugamos de prueba con Jueganés, fue muy distinta y fue una experiencia muy distinta precisamente por eso, porque no es el mismo tipo de ambiente y al final no te traslada tanto la capacidad física de los personajes a aguantar cosas, sino que está más el tema de aguantar miedos, aguantar otro tipo de cosas al final. Y eso también influye mucho. Pero yo no creo. Y también la elección que hicimos de caídos también influye mucho. Opresor es un tío que es muy de guerra. Y al final eso lo escogimos nosotros. Eso encaja todo, como dices tú con el gesto, encaja perfectamente con lo que está pasando. Yo creo que hay muchos más razonamientos detrás de por qué ha pasado ese tipo de cosas y por qué se ha llegado a este tipo de situaciones. Sí. En última instancia, quiero decir, lo que queremos decir es que toda esta conversación la hemos tenido con un personaje, nada más, entenderme. O sea, es que me doy con un canto en los dientes un personaje de 50... en el que resulta que no lo hemos presentado en sociedad como había que haberlo presentado. Que todos mis problemas del rol sean ese. Desde luego. Quiero hacer un apunte, porque ahora es mi turno de hacer pelota. Seamos sinceros. No es... Gracias. No es que... obviamente, culpa nuestra. Un apunte que tú ya has hecho. Elegimos a opresor. Nosotros elegimos, por el otro lado, al Estado, que es uno de ir con sigilo. De hacer chanchullos, de manipular a la gente, de hacer espionaje, más que otra cosa, ¿vale? Nosotros elegimos eso. Segunda cosa que hicimos nosotros, ¿por dónde vamos? ¿Para el norte, que hay muchas cosas religiosas, por el medio, que hay mucho bosque, o por el sur, que es todo politiqueo? Fuimos para el norte. Al norte no fuimos. Claro, ¿qué pasó? Pues que allí no nos encontramos cosas en las que no lo negamos. El Estado, la habilidad de hablar con los animales, que no lo usábamos mucho. Otras cosas más que no usábamos, pues porque se nos olvidaba, porque literalmente no estábamos acordando siempre de todo y porque la situación no ameritaba para ello, pues se nos ha pasado.
que lo de opresor, pues eso, es un tío de guerra. Sí, pero ya sabíamos qué tipo de tío de guerra era. Con la otra elegida, pestilencia, teníamos que iba a sacarnos 20.000 horrores que nos iban a hacer daño de corrupción, daño de esto, daño de lo otro. Sara, ¿me escuchas o es un problema de...? No, no. Conectar? Quería comprobar si había un perro en la otra habitación. Y pues efectivamente, que es que nosotros decidimos jugarlo así. La otra cuestión es que hay varias formas de cómo tomártelo, porque decir que es un juego militarizado 100%, no solo de combatir, de pelearse. Porque puedes, por ejemplo, con Inside, mediante... Por poner un ejemplo, Inside, que no sé cómo es español, no sé decirlo en inglés. Tengo la ficha de... Sí, introspección, conocimiento. Sí, o sea, si se refiere a los reflejos, será algo como... Atención. Sí, un poco de desarrollo. Sí, sí. Es mental, ¿vale? Porque son yo lo tomo así, tres temas. La primera parte es mental, que es la investigación, scout que puede usarse para explorar hacia adelante o lo que sea, o sea, tener el ojo visor, riques para ingeniería, para construir cosas, maquinaria, ayudar, arreglar, en fin. El siguiente es más de físicamente lo que puedes hacer, prowess, que es con Greg, con skirmish, con disparar, con maniobrar. Y la última es con Resol, que es un tema más espiritual para enfrentarte a todos los que nos enfrentamos, que ahí está la parte mágica de este mundo ficticio, que es todos los temas sobrenaturales que hay por el mundo, especialmente una horda de muertos vivientes detrás intentando morderlos. Y es con eso. Militarmente nosotros podríamos haber aprovechado cualquiera de esos. ¿Qué pasa? Pues que también nuestra selección. Sí, pero... Bueno, sí, sí. O sea, estoy con la lista de misiones abiertas también, y es que es misión que hemos hecho de más, y las tengo contadas, porque era lo que tenía planeado por ahí en mis apuntes. Misiones que hemos hecho de más, asalto. Asalto y recursos. Es que tal cual, nosotros hemos ido de cabeza al conflicto armado de pegarnos de hostias contra tíos que nos superan en número, que nos pegan... O sea, nosotros. Otros hubiesen aprovechado y hubiesen... Pues no, voy a hacer como en Blazing the Dark, por poner un ejemplo... que voy a intentar ser más listo que el enemigo y vamos a prepararnos de antemano, vamos a preparar trampas, vamos a hacer construir artefactos, bueno, artefactos. Podemos hacer algún constructo aquí para que tengamos una trampa, que al final lo hemos hecho alguna que otra vez, pero pues, o sea, principalmente cuando hemos tenido emboscadas a gente, ¿vale? Y cosas por el estilo. Que, por otro lado, pues, Crisol no se me ocurre cómo usarlo, porque ya está, no lo hemos visto. Pero que cosas, es así, nosotros hemos decidido meternos de lleno, y lo dicen nuestras elecciones. Con los Lobos Ardientes, que es una que es de... que es un escuadrón aquí, que cada escuadrón tiene sus bonus por llevarlos, que son los que más hemos llevado, Lobos Ardientes, Leones Esperados, a las principales, a las secundarias hemos mandado a otros, ¿vale? Pues ellos son más de, vamos a pegarnos de hostias, vamos a hacer el enemigo de frente, cosas por el estilo. Con las víboras astrales, los ciervos plateados, víboras astrales, por ejemplo, es más para lo sobrenatural. Ahí Resolve cuenta muchísimo, ¿vale? Seamos sinceros. Y ahí pues no lo hemos llevado más. Los plateados es, si alguno de nuestros enemigos, de los nuestros caen en el combate, o sea, de llevarnos a situaciones desesperadas, que lo sabemos, tampoco los hemos llevado. Por eso, porque lo hemos decidido nosotros jugarlo así. Y la que mejor está por ahí, bueno, a ver, te explico una cosa. El tema de gestión de personal, hay un problema, y esto es una cosa que quería comentar luego, y es que la curación es muy complicada de hacer en general. Y el problema es que si tienes una misión muy mala y tal, al final, como pasa el tiempo, pero tienes que curar de forma activa. Es una cosa que yo no acabo de pillar mucho el rollo. O sea, si pasa tiempo, aunque solamente sea por el tiempo, debería empezar a curar algunas heridas de vez en cuando. Que es algo que a mí personalmente me parece que entiendo la idea, pero bueno. Ahora, si queréis, cuando venga Carlos, lo comentamos más, eso es el tema. A lo que tú ibas es a la elección de misiones. Y a la elección de misiones es muy cierto que hemos rechazado mucho reconocimiento, de hecho, es la que más hemos rechazado. No hemos hecho reconocimiento prácticamente nada. Nada. De hecho, hubiese sido fantástico hacer reconocimiento con el gastado, y de hecho hubiese sido reconocimiento... Sí. Ya. Y hubiese sido fantástico hacer reconocimiento porque teníamos a un magnífico explorador aullador rojo que no tenía casi presencia, y la mayoría de las veces que hemos hecho misiones han tenido que ser secundarias porque era la única forma de que subiera el personaje. Porque es que si no, no se le usaba. Porque no tenía reconocimiento. También dependía de las recompensas. Muchas veces las misiones de asalto eran las que tenían recursos, por ejemplo, que solíamos ir por, que queríamos... Claro, claro, el problema es que, uno, hemos escogido una ruta en donde apenas había reconocimiento como tal, salvo en dos o tres puntos,
Y segundo, es que las hemos rechazado. Y eso también es nuestra culpa, entre comillas, porque hemos dado prioridad a ciertas cosas en lugar de otras. Que también es porque nos habrá gustado más la misión o por las recompensas. O por las necesidades de la guerra. Es decir, hay una cosa que tiene este juego que me encanta y que la veo muy positiva en general para la gente, pues porque yo tengo una forma de entender el rol, ¿vale? Que sería bueno para todo el mundo, y es entender que no siempre tienes lo que quieres. ¿Vale? Hemos ido por la ruta del norte, muy bien elegida, porque nos proporcionaba más conocimientos religiosos, más artefactos místicos, que nosotros hemos considerado que era lo que más probabilidades nos daba de vencer en la guerra contra esta criatura mística que es el Rey de las Cenizas. Ha sido un razonamiento lógico, con toda su lógica. Y hemos hecho las cosas que hemos ido. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que nosotros teníamos nuestro plan, la guerra ha ocurrido. Y esto es un triunfo del diseño del juego. ¿Qué es lo que, a tenor de lo que comentaba Kung Fu, lo que estaba hablando Jorge por otro lado, rebatiendo y tal? Podríamos haber hecho otras cosas que habrían sido más guay, pero es que no elegimos siempre lo que hacemos. A veces juegas con las cartas que te toca. No en plan victimista, en plan de que el juego va de eso, ¿vale? Y por lo tanto, creo que es un triunfo del diseño del juego y un triunfo de vosotros como jugadores el no haberos cerrado y decir, no, solo quiero hacer esto porque es lo que mejor me viene para mi personaje. No, querría hacer esto, pero no puedo porque de verdad necesitamos esas dos carretas de cogida. De hecho, ¿vale? eso le ha pasado mucho a Alex, que precisamente es el comandante, que es el que ha tomado la decisión final. O sea, estamos debatiendo precisamente las dos personas que no hemos tomado la decisión. Y la decisión final está ahí tomándose su bebida, como le vemos ahí. Esa persona es la que ha tomado la decisión y esa persona ha tomado unas decisiones también basadas en eso, o sea, en que no quedaba muchas veces más remedio que tomar esas decisiones. Igual que yo de tomar las decisiones de llevar a lo mejor unas patrullas que a lo mejor no eran las que mejor incluso encajaban con la misión, pero es que a lo mejor por los daños o por lo que sea que estábamos hablando antes, tampoco podíamos. No quedaba más remedio. Y ya está. Es que me parece tan bonito el diseño. O sea, porque siempre tú en un juego estás acostumbrado a que tú eliges los recursos y lo colocas todo para que sea todo súper óptimo. Eso es tu parte de optimización de recursos, de tu personaje, de tu ficha, de tu no sé qué, ¿vale? Y el hecho de que el juego mecánicamente te diga, tú haz lo que quieras, tú verás, y que te lleve a elegir cosas que no son óptimas. Esto ha ocurrido, vosotros lo sabéis en partida. Vamos a mandar a este equipo, que no es el mejor, pero si les pasa algo me preocupa menos. Eso es una decisión muy dura, muy de guerra, muy decir, van a mandar a estos que se coman el marrón y tal. Eso en una partida de rol normal no se puede hacer, no lo harías nunca, siempre mandarías a los mejores. Y que este juego te lleve a hacer eso y que tú te pares, lo mires y digas, es que es la decisión fiscalmente responsable. Es que es maravilloso. Porque no te sientes, porque muchos juegos muchas veces tú lo sabes que estás haciendo tus números, tus munchkin y tal. Pero aquí esos números forman parte de la toma de decisiones reales. Vosotros, como líderes de la legión, tenéis que tomar estas decisiones difíciles y decís, no, claro, yo tomo esta decisión porque mecánicamente es la mejor. Pero es que eso es lo que haría un general. ¿Sabes? Entonces, me parece un triunfazo del diseño estas decisiones, de nuevo, decisiones difíciles y decisiones interesantes. ¿Qué podemos decir? No, pues es que si hubiésemos hecho no sé qué habría sido más óptimo porque nuestros personajes y el elegido que teníamos y tal iban a salir. ¡Tú no eliges en la guerra! ¿Vale? Además, has cogido a Alex en ese sentido. Por ejemplo, las misiones las has cogido a Alex. Claro, claro. Hemos dado toda nuestra opinión, pero Alex tenía que tomar decisiones. Claro. Y a veces no. Yo muchas veces he tenido, a ver, a mí me gusta eso, he tenido en cuenta todas vuestras opiniones y como muchas veces, de hecho alguna vez creo que me habéis dicho, si eres tú el que tiene que tomar la decisión, y os he dicho sí, y la voy a tomar, pero me gusta conocer vuestras opiniones. Claro. Pues igual que con las acciones de campaña. Igual todo. Pues yo decido, pero en realidad no es yo decido, porque si todos estamos medio de acuerdo y a mí... pues, de hecho, es una de las cosas que ponen las fichas. Lo que queremos todos. También alguna vez os he dicho en plan de, mira, yo creo esto, pero la decisión final la tienes tú. Yo esta es mi opinión, pero la decisión final la tomas tú. O sea, al final lo
que eso, de que aparte de que cada uno tiene su pequeño coto, por lo menos tomamos, nosotros como grupo hemos podido llevarnos bien. No me mires así, Sara, realmente nos hemos llevado bien. Que quieras matar a Jorge es otra cuestión tuya, personal, pero bueno. Pero... de gratis, no he dicho nada. A ver, que yo odie a Sara, que yo odie a Sara es algo evidente, pero tampoco matarnos, ¿sabes? Sí. Al final, que eso, hemos sabido llevar bien y pues hemos hecho, dado opciones, hemos tomado todo en cuenta y hemos al final construido algo que nos ha gustado a todos. Pero que incluso, y perfecto, y ha sido fantástico, y me ha gustado mucho, y yo creo que he tenido mucha suerte como máster y todos en general como grupo, de coincidir con este grupo que está muy a pro y tal, o sea, fantástico. Pero que en última instancia, que el juego te diga, pero la decisión de esta responsabilidad de la gestión de tropas, o la decisión de la gestión de recursos, o la decisión de qué misiones se van a jugar, es de cada uno de los jugadores, es una cosa que viene muy explícitamente hecha y creo que es muy acertada. Normalmente en un grupo bien avenido va a ser una cosa común y tal, pero que al final alguien sea la cabeza cantante es genial. Y lo mismo, sobre todo para los personajes, los jugadores, las personas que son un poquito más echadas para atrás, manda un poco lo que tú quieras tal, que tengan una cosa que sea suya. Me parece maravilloso y como máster el tema de no tener que manejar ciertas cosas, que sea cosa vuestra, es genial. Yo qué sé, o sea, ya os digo, me parece un triunfo del diseño este juego, un diseño muy complicado, el diseño, equilibrar todo esto, es que, o sea, estoy tan contento de que siempre hayamos estado jodidos de la vida de jugar a esto, porque es de lo que aceptamos que iba a ir el juego, otro juego habría sido otra cosa, pero este juego era de estar jodidos de la vida. Y hemos estado jodidos de la vida casi siempre. Algunas misiones hemos tenido que hemos ido más dieta. ¡Oye! Espera, que nos sobran recursos. Vamos a hacer la misión la que nosotros queramos, no la que necesitemos. Sí, voy a elegir esta y tal. ¿Vale? O sea, no puede ser todo así. Tienes que tener pequeños cambios. Pero está tan bien equilibrado, tan afinadito. Vosotros habéis jugado tan a pro de comprar esta propuesta y tal, que es que ha funcionado fantástico. Rápidamente. Rápidamente, vamos a hacer una rápida. Misiones memorables. Contadme alguna misión que recordéis que digas, hostia, esta fue la polla porque no sé qué. O la de matar a Pestilencia fue brutal. Es que la de matar a Pestilencia. Madre mía. Me vi en la partida y dije, y fue una de mi cago en la hostia, porque no la jugué, maldita sea. Perdón, esa. Hasta ahora mi favorita entonces era cuando la primera vez que conocimos a Pestilencia, que ni siquiera sabemos quién era. Esa era mi favorita hasta eso estuvo momento, guay. Pero vamos, justo después es que ha ocurrido esto y no estaba así. Lo siento mucho, Alex, pero no es así. La sobrepasa, pero un largo trecho, lo siento. Sí, la vi el directo enterito de cabo a rabo y... Y es que fue increíble esa partida. Toda la partida, o sea, no fue una partida que tal que de repente te encuentras con un momento súper épico y... No, o sea, fue a tope desde el puto principio, o sea, fue maravillosa. A mí una otra que me gustó mucho... ¿Se me oye? ¿Yo he dejado de ir? Sí. Ah, vale. Ah, que ha quitado la música, vale. Yo otra partida que disfruté mucho y me gustó mucho... Fue la de Oisin. Ahí cuando fuimos a cazarla, digo. Cuando fuimos a matarla, la misión de ir a matarla. Que ahí en la decisión final el Astado y Oisingra agarrados el uno al otro en plan de un movimiento falso y yo te mato a mí, tú me matas a mí. Tienen que elegir ellos y no obligatoriamente tienen que elegir al Astado. Podríamos haber elegido a Oisingra. Esa decisión en manos de Kung Fu. Esa decisión que tomó. Y va a quedar grabado en internet durante una larga temporada. Si no queréis así, no me dejéis elegir. Esa decisión que tuvo que tomar Kung Fu no me querría haber visto en su piel, honestamente. Además fue la partida en la que Aswina estaba en plan de ¿pero por qué nadie me hace caso? No sé mandar. Y fue como, mira, dispara. ¿A quién dispara? Dispara. ¿A quién dispara? Me sube. Te salga del nabo. Si llevas haciendo lo que te sale del nabo toda la partida. También creo que fue una de las primeras partidas en las que nos dimos cuenta de que podíamos romper las reglas. Romper las reglas, entiéndeme, son parte de las reglas del juego, pero decir,
podemos cambiar de elegido. ¿Eso se puede hacer en este juego? Sí. O sea, ya es cuando nosotros... no puedes hacerlo desde el principio porque pierde su significado. Las primeras partidas tienen que ser más normales. Es lógico, además, que sean más normales, porque no puedes arrojarle un montón de cosas a jugadores novatos que no conocen el juego o que no tal, porque se aturullan, ¿vale? Sería demasiado. Pero las primeras partidas las hacen normales y vas creciendo. Llegas a estos puntos en los que dices, pero que podemos cambiar de elegido, pero ¿qué me estás contando? O sea, y ya, o sea, y ahí, de ahí, ¿qué es lo que decíamos? La segunda mitad, en la segunda mitad de la campaña, nos hemos sentido, creo yo, todos más cómodos con el juego mecánicamente, más cómodos con nosotros como grupo, tal, toda la dinámica. Y hemos podido romper. Si yo ahora jugase otra vez la campaña, la haría bastante más o menos distinta. O sea, no quiero romper mucho el juego porque me gusta lo que propone, ¿vale? Pero hay muchas cosas que yo veo y que digo, uff, podríamos romper por aquí muchísimo. No puedes romper todo el rato porque entonces el que rompas pierde significado, porque como rompes todo el rato, realmente da igual. Pero que sea claro y decir, luz roja, luz roja, luz roja. Que sepáis que esto es misión, especial misión, ¿vale? Y que vosotros podáis decidir y tener estas decisiones grandes, consensuadas, de decir, aquí se nos va todo. Sí. Cogeréis Ingra. Yo quiero, por favor, chicos, a ver si opináis lo mismo. La misión más rara de todas, personalmente, ¿eh? Que me gustó por lo rara que era y por la situación y todo eso. Hola del bosque. Pero, el bosqueta. Uy. Esa fue buena, la vi yo y fue muy buena. A mí en general, yo creo que las últimas también, las dos últimas sesiones han sido, yo creo, las que más nivel hemos dado. Yo creo que en general como grupo, yo creo que las dos que más orgullosos tenemos que estar, yo creo, son las dos últimas sesiones. Yo creo que son las más memorables. Yo creo que la de los fauces es simplemente brutal. Yo creo que tiene un gran nivel. Pero en general las dos últimas sesiones yo creo que son las más inspiradas que hemos tenido. Luego hay muchos momentos buenos. Está Steven, el rey de la montaña. Esa misión fue muy, muy, muy divertida de jugar y además fue yo creo que el primer gran jefe que conseguimos eliminar. O sea, yo creo que hemos tenido muchos momentos muy, muy importantes, pero yo creo que al final, yo creo que las dos últimas sesiones yo creo que son las más pura, las mejores hemos jugado, para mi gusto. Y al final no volvimos y nos quedamos con la duda de qué habrá pasado con Steven. Sí. Steven vive ahí reseco, es una momia que vive encima de la montaña. Pero mientras Steven con su armadura pulida y brillante sea rey sobre la montaña, ninguna tropa de opresor puede acceder allí. No era de... De Tormento. Ninguna tropa del rey de las cenizas, punto. Ni opresor ni tormento, del rey de las cenizas. Entonces, eso también es un sacrificio que ha hecho Steven, que es un personaje razonablemente trágico, entre comillas, porque él tampoco pues tenía sus limitaciones y tampoco eligió. Pero eso sí lo eligió, ¿vale? Y es otra de estas cosas que me gusta mucho esta historia de la guerra. En la campaña, por ejemplo, de Ulis in the Dark, que hemos tenido momentos muy emotivos, pero de llorar físicamente nosotros, de estar en la cámara y estar llorando y pasar vergüenza, que esto lo ve internet entero, ¿vale? Y decir, pero este momento tan bonito en el que Steven, que nunca ha sido nadie, y de repente le dais vosotros el poder de convertirse en rey sobre la montaña y de ser la barrera que detiene a todas las tropas de opresor para que no utilicen el altar sagrado, vosotros se lo permitís, pero él lo elige hacer. Y esta simbiosis es tan bonita y es tan trágica. Es trágica, pero es chula. Es decir, pues eso es una mierda, porque él se va a morir ahí fosilizado de hambre y de sed y de frío. Pero lo ha elegido él y lo ha hecho para salvar a todo el mundo, dices. Y lo ha hecho con nuestra ayuda y nosotros lo hemos ayudado y lo hemos permitido y lo hemos medio obligado porque lo hemos dejado ahí, pero es que él ha querido. Me parece tan, tan agridulce, tan, tan de la guerra. O sea, una historia tan de héroes de la guerra, de decir... Vosotros lo habéis creado y él al final lo ha rematado. Y es que estas son las historias que yo quiero contar con este juego. Y además un personaje que carga con un estigma. Correcto. De enfermo mental. Correcto, un estigma, pues Steven, pues... Que vaya, pues parece que también puede tomar decisiones igual que los héroes que en principio están en sus facultades. ¿Sabes? A mí eso me gusta mucho también.
Correcto, correcto. Yo creo que ahí sí. Es que me flipa. No quiero hablar porque si hablo yo solo y es que me flipa. Es que ha habido tantos momentos tan bonitos, tío. Quiero decir una cosa, y es sobre la Legión, porque desde el principio hemos empezado diciendo que es una banda de ladrones, inadaptados sociales. O sea, que originalmente es que literalmente sigue siendo. Seamos sinceros, no somos las mejores personas del mundo. Sí, pero es cierto que se mantiene un poco la historia esta que se creó desde el maestro historiador de que la Legión al final era un sitio donde iba la gente. Que no lo ha sido porque los personajes que ha habido aquí, ninguno era así como expresidiario y tal, que era el origen de la Legión. Pero al final nos hemos visto abocados a ese tipo de cosas y tal. Es que, sí, seamos sinceros, como personajes... Más de uno dejaba algo que desear, pero bueno, sí. Yo creo que es la dualidad entre el individuo y el grupo. Muy okay. Buena, muy buena. Sí. Otra cosa que no hemos explorado mucho dentro del juego, pero que es muy buena de explorar, o sea, la separación entre el beneficio propio y el beneficio de general, tanto de la Legión como del mundo. Y que, pues mira, has tenido un puntazo ahí, tío, me gusta. Si conseguimos que Strass, bueno, lo conseguimos, como si pudiésemos hacer algo, pero si Strass hace la segunda parte, me parece un tema muy bonito, la verdad. Muy bonito, muy duro, muy difícil, con muchos matices, pero muy bonito, la verdad. O sea, seamos sinceros, ¿cuánto hemos sacrificado? No, es que hemos sacrificado muchísimo, realmente. No solo por el grupo, barra Legión, de decir, es que, joder, no quiero hacer esto, pero es que la Legión necesita tal... O si paramos ahora, la Legión se nos cae. Que ha pasado por el nivel, realmente. Creo que el momento más culminante de esto fue en las minas de barra, que literalmente íbamos... Ya veíamos que íbamos a ir faltos de tiempo sí o sí, que ya veíamos que estábamos jodidos, que no habíamos conseguido lo que queríamos para ganar. pero vamos, ¿cómo eran los cálculos aquí, señor Mariscal? Que básicamente estábamos al borde de que se muriese todo. A ver, dos cálculos exactos no me acuerdo, pero básicamente creo que si morían dos personajes o algo así, se iba todo al garete o dos o tres personajes. Al final de la jugada esa en barra, o sea, hubo una tirada que era, si fallamos esta tirada, se acaba aquí la campaña. Punto. Ahí fue cuando... Mostró la artillería Munchkin que quisieras, o sea, todos los cálculos que inteligencia, gastamos recursos, gastamos de todo con tal de que nos saliese una tirada buena y nos salió. No, y tuvimos la suerte, o sea, yo creo que ahí había dos factores. Se intentó tomar la mejor decisión posible, tanto en la toma de decisiones de las misiones, de equipo, de todo, para intentar optimizar todo a lo máximo posible, pero tuvimos también un factor de suerte que es ineludible. De hecho, si no hubiésemos tenido toda esa misma suerte, incluso en la última sesión, estaríamos muy jodidos. En la última sesión tuvimos muchísima suerte. O sea, 6 tras 6 tras 6 fue casi fácil. No, pero luego hubo otras cositas. Me gustaría, es una cosa muy interesante. ¿Qué tal veis el factor suerte? Porque al final tú tiras dados y tal. Como vosotros, como jugadores, ¿cómo veis el factor suerte? ¿Os influye mucho la suerte? ¿Sois capaces de capear unas malas tiradas? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que el juego, teniendo en cuenta sus propios límites, que es si pasa esto, esto y esto, pierdes la campaña, te deja capear bien las malas tiradas en general. O sea, con todas las mecánicas de flashback y de resistencias y demás, aunque tú saques una tirada de mierda, pues bueno, igual el personaje se te muere, pero no pierdes, ¿sabes? En ese sentido te da recursos. O sea, que los utilices mejor o peor, o que bueno, que haya ciertas circunstancias que no se pueda, pues ok. Sí, no, o sea, me explico. Sí, en cuanto a cuando juegas la partida en vivo, o sea, cuando es la misión principal, es todo mucho más controlable. Y la suerte influye mucho, no vamos a decir que no, porque evidentemente si empezamos a sacar unos que ha pasado en alguna partida, pues evidentemente la partida se pone muy, muy cuesta arriba y o la fallas o muere todo el mundo, lo que sea. Pero cuando son misiones secundarias, la suerte influye mucho. También hay que hacer una buena gestión ahí de qué gastamos, de qué llevamos y de qué todo, para que tengas los máximos dados posibles. Pero es verdad que es que hay veces que te juegas todo a cara o cruz, básicamente, porque es 50-50 en las probabilidades y pasa mucho. ¿Os ha pasado en las misiones secundarias esta suerte de la que habláis,
Es cierto, ¿vale? Esta suerte de la que habláis, ¿os ha pesado mucho las misiones secundarias? ¿Os ha dado un poco bajada de decir, joder, joder, ojalá el juego no hiciese esto aquí? Pues mira, sí, por ejemplo, cuando volviendo a Minas de Barras precisamente, que fue la anterior a la de la decisión de, oye, en esta secundaria si no sacan, pues en la anterior a esa, la de la explosión de la mina, precisamente, que la tengo por ahí, es que en plan, ¿vale? Sabemos que podemos perder a no sé cuántos, o era, ¿qué, ¿cuántos eran que se perdían? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres, ¿no? Creo que fueron tres, sí. Eso, esa precisamente, es que fue en esa. Tres y la herida. La herida de nivel 3 para el especialista yo lo veo bien, porque los especialistas al final, pues incluso en misiones principales, es raro que se lleven una de nivel 3. ¿Vale? Pero eso de que de pronto pierdas tantos soldados de una, que vale que es la guerra lo que quieras, pero en una tirada en la que te la estás jugando normalmente con un dado como mucho, porque seamos sinceros, es casi siempre un dado. Y eso lo he notado, porque si el juego lo empiezas pero casi todo reclutas, hasta, a menos que tengas mucha suerte, hasta que llegas al tercer, cuarto sitio o hagas la quinta misión ya, es muy poco probable que puedas tener algo que te permita tener dos, tres o cuatro dados en, ¿vale?, en una tirada de infiltración. En este caso, pues, es lo que es. En la secundaria, la principal, pues mira, lo hemos recuperado. Pero en la principal, pues, digo, la secundaria, pues... A ver, yo es que creo que en la misión principal todo tiene más control precisamente por eso, porque al final juegas con la resistencia, con la gorda. Juegas con la resistencia, juegas con los estreses y con todos los traumas y con todo eso. Al final todo es más recuperable. En la misión secundaria el problema es que al final, en la mayoría de las veces, solamente tienes un dado para tirar y es 50-50. Que sí, que es un poco la guerra así también. Quiero decir que no nos... Pero es verdad que al final, cuando llevas dos o tres misiones secundarias con el 50% que te da toda la cara, al final acaba pesando tanto en la partida y en la toma de decisiones que al final te da bajona solamente por el hecho de los números. Es cierto que quizás no tanto por lo que la historia nos cuenta, que también nos da a veces, pero también es verdad que a veces tampoco hemos explorado tanto las misiones secundarias, los efectos que podía tener. Pero en cuanto a números, sí, da bajona, da bastante bajona. Y además nos ha repercutido mucho en la toma de decisiones muchas veces. Pero bueno, que también se puede gestionar de muchas otras formas, que lo hemos ido haciendo y hemos hecho ahí un poquito de cálculo para intentar siempre sacarlo lo mejor posible, pero es verdad que sí pasa a veces. Bien. Yo, quiero decir, tengo mi propia idea, pero yo no he jugado esto y esto se ve muy distinto, como Jorge, que ha hecho de máster también, desde el máster. Es uno de los juegos más distintos de jugar desde el punto de vista de máster al de jugador. Es muy diferente, pero muy diferente, ¿no? O sea, no te puedes poner... En Blades yo soy capaz de ponerme en la piel de los jugadores, más o menos, pero en este es muy difícil, por la complejidad mecánica. Tengo que decir, quiero decir, lo único que quiero decir es que esto es una decisión consciente de diseño del juego. ¿Vale? Sí. Igualmente, no tiene por qué gustarte o tal cual, podemos suplirlo de una forma o de otra, pero es una decisión consciente del juego, de Strash y de Yellowwolf, de decir, no puedes controlarlo todo en la guerra, ¿vale? Y añade intencionalmente una decisión interesante más, que es qué misión hacemos primaria y qué misión hacemos secundaria, ¿vale? Que eso es una decisión interesante. De nuevo, todos son decisiones interesantes. Lo peor que puede haber en una partida de rol es que sea aburrida. Como decía Alex, en la última en la partida de las fauces, en la secundaria, que fueron ahí a rezar a un altar, llegaron, había unos, los echaron a patadas y ya rezaron y volvieron y ya está. Dijo, vaya puta mierda de misión. Lo peor que te puede pasar con el tiempo de tu vida, bueno, te pueden pasar cosas muy malas, ¿vale? Pero siendo que es un tiempo de ocio, es que sea aburrido, que no sea reseñable, que no lo puedas recordar en el futuro, porque tampoco igual. Entonces, el objetivo de esto es proporcionar decisiones interesantes. Vas a cuál vas primaria y a cuál vas secundaria. La secundaria la puedes controlar con dados. Tú es muy fácil en los dados y tal, porque solo es una tirada y luego da igual la complicación que haya por detrás. Si tú preparas bien la tirada de infiltración, sabes los dados que vas a tirar. Por otro lado, tienes mucho menos control. Entonces, sí, pero el tema es que hay veces que no tienes absolutamente capacidad, porque también por la generación aleatoria... No, pero me explico. Por la generación aleatoria de las misiones hace que al final
no tengas prácticamente dados en ninguna misión y es como, pues es simplemente azar porque no puedes ni siquiera hacer ningún tipo de gestión para intentar sacar ningún está dado bien. Entended, gente que escucha esto, entended que Jorge está hablando desde la versión nuestra de la campaña. En la versión de Strass la campaña era menos severa y había más recursos para dar, ¿vale? Yo aquí, entre todos, hemos apretado mucho las tuercas. Yo he apretado mucho las tuercas, en la, o sea, pero mucho, ¿eh? De decir, ya no voy a darle otra vuelta, ¿vale? Entonces, quiero decir, no tiene por qué ser así para vosotros, pero es cierto lo que dice Jorge, que en la segunda vez te la juegas. También es que hay otra forma de llevarlo, que no lo hemos hecho nunca, se me ha ocurrido ahora recientemente, que es que podríamos haber hecho lo siguiente, puesto que en las primarias, cosa que de novatos no teníamos ni puñetera idea, ¿vale? Podríamos controlar, bueno, controlar, podemos intentar mejorar nuestra situación, aunque estemos jodidos. Podríamos haber cogido los recursos que vamos a usar, conseguimos en la primaria, si conseguimos tener éxito, hasta ahora por suerte hemos tenido éxito en todas, parece ser. Podríamos haber cogido esos recursos y usar esos recursos mismos en las secundarias siempre. Claro, lo que pasa es que siempre estábamos apretados. No, pero las secundarias va después, porque la recolección de recursos va al final. Era de antemano, o sea, después de acabar la primera ronda de misiones. Disculpa, Kung Fu, os tengo que dejar, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego, cuídate, vale. Chao. Chao. A ver, lo que dice Kung Fu tiene sentido, pero el problema, hay varios problemas y se ha hecho alguna vez, pero el problema es que a efectos mecánicos prácticos es complicado. Uno, por lo que dice Carlos, al final, espera, te explico, porque al final muchas veces estas cuentas las he hecho yo muchas veces y lo he comentado con vosotros, y al final el problema que viene es, si tú intentas utilizar las cosas que pillas en la primera, puede pasar perfectamente que además sea un fracaso aún así la secundaria y te lleves el palo igualmente y has tirado todos los recursos para nada. Y segundo, que además la acumulación de esos recursos viene después. Y si a veces estás ya apurado, no puedes hacer esos cambios de recursos para meter más dados. Por lo tanto, esa teoría la hemos hecho alguna vez cuando podíamos hacer ese riesgo, pero por regla general no era practicable. Lo que sí se podría hacer, y es algo que a lo mejor es lo que tú también podías ir a decir, era haber puesto muchas veces más la misión secundaria, si teníamos más dados y más no sé qué, muchas veces más adrede para ponerla como secundaria, que algunas veces lo hemos debatido y me he dicho, Munchkin, como siempre. Pero es una opción que es válida dentro de los jugadores, pero a veces con eso pierdes muchas cosas de a lo mejor... cosas que a lo mejor Carlos inteligentemente también él mete en las misiones para decir, esta misión tiene esta gracia de que si la jugáis podéis ver este tipo de cosas del lore de toda la trama del juego. Entonces al final es un poco, ¿quieres arriesgar menos? Vale, arriesga menos, pero no vas a jugar cosas que a lo mejor sean tan interesantes como esta que te planteo en esta misión, que eso también es una cosa que ha hecho Carlos, creo que conscientemente, en muchas ocasiones. Bien, dentro de lo que hay, el cuero interno, o sea, he utilizado la generación de misiones del juego, porque lo que hay, y no quiero tocar mucho este juego que está tan afinado, así, lo hemos visto. ¿Vale? Pero por otro lado, es una cosa que nunca quiero hacer, que es castigar a mis jugadores por tomar una decisión que a ellos les parece razonable. Es decir, si vosotros vais, o sea, obviamente, si estamos en las fauces y hay una misión en la que la dama grulla se va a encontrar con su marido, ya te doy otra misión que es ir a no sé qué mierda, que me importa un bledo, básicamente. Obviamente la que queremos ser es ir a ver a la dama grulla encontrándose con su marido, es que eso es de cojón, ¿vale? Siempre he intentado minimizar eso y si os veis obligados por las circunstancias a elegir la misión que no queréis, intentar meter en la misión que no queréis algo que sea interesante, algo que sabrá algo, tal. Porque es muy injusto, creo yo, como máster, creo que es muy injusto que vosotros, porque toméis una elección que es claramente la correcta, dentro del juego, entre la correcta, porque tenéis aquí puntos que contar y los puntos son los puntos, no hay más historias. Yo nunca quiero que vosotros os sintáis castigados por eso. Dicho esto, obviamente hay misiones que es difícilmente equilibrar eso. Si en vez de esa hubieseis ido a hacer la otra misión, pues en la otra misión algo os habría puesto, ¿vale?
tú las ves y dices, no, yo la que quiero jugar es esta porque es la que mola, quiero ir a ver el árbol de Tania y ver cómo es, o quiero meterme a ver cómo es hoy Syngra hablando con los no sé qué, porque es que es lo que más mola. Pues, y poco más hay que hacer. Al final el debate se resume lo mismo. Esto es la guerra es una mierda, y toca hacer decisiones difíciles. Porque ya lo hemos dicho varias veces, sé que me perdí una conversación, seguramente lo habéis dicho más de una vez también incluso. Literalmente aquí se trata de manejar recursos como si fueses un comandante que estás en, bueno, literalmente un comandante y un grupo de altos mandos que estáis literalmente en las últimas. El juego empieza que hemos perdido. Hemos perdido y vamos perdiendo. O sea, de ahí lo único que se puede es ir colina abajo. Que encuentras una forma de agarrarte y seguir el ritmo. Pero es que es eso. Vas colina abajo. Vas a gastar recursos. Sabéis que estás en una situación desesperada y que toca hacer sacrificios. Nosotros también porque hemos decidido jugarlo así. También podríamos haber tenido de pronto, pues, uy, chachi piruli, conseguimos un toro. El toro es a lo bestia. El toro empieza a arrollar a los enemigos y pues muy bien, chachi piruli. Podría ser así, pero no lo es. Nosotros hemos decidido que es un juego que va a ser muy gritty para nosotros, vamos a tener que tomar decisiones duras y es lo que hemos hecho. Sí, está bien. Está bien. Yo, a los jugadores que nos vean esto, sobre todo a los jugadores más que los máster, ¿vale? Fijaos en una cosa, lo que están diciendo estos jugadores, como vosotros, ¿vale? Para que algo, para que tengáis estas escenas emotivas que digas, joder, yo creo que mi partida muere mogollón, no sé qué, tienes que tener riesgo de perder algo, incluso perderlo, ¿vale? Porque eso es lo que, si tienes que ir abajo, a la mierda, tienes que ir a lo puto peor que exista, porque entonces cuando tú subas y destaques y te repongas sobre eso, eso tendrá significado. Si siempre estás aquí arriba, siempre estás ganando, si eres el más guapo, no sé qué, no tiene mucho significado, entiéndeme, porque no hay nada con lo que comparar. Lo hablaba yo con Ale, con el Gambito de Dama, la serie de Gambito de Dama. La serie, para mi gusto personal, entiéndeme, para mi gusto personal, pierde poder porque ella realmente nunca sufre. ¿Vale? O sea, llega un momento en el que pierde un par de veces contra un gran maestro y no sé qué y tal, pero el resto de la gente siempre es las barre, pum, 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 pum. Y la serie te dice, no, es que pobrecita, una chica de los años 50, que sociedad tan machista y tal, y eso es correcto, eso está bien. Pero no la ves sufrir por ello. Es una cosa que se dice que existe, pero luego en pantalla tú no la ves sufrir. Ella llega, gana todo el mundo y todo el mundo dice, es cierto, ha ganado muy bien, es muy lista. No es demasiado buen rollista en general. Claro, entonces, lo que quiero decir es que debéis sufrir y vuestros personajes deben pasarlo mal. No teóricamente, no que vosotros digáis, mi personaje sufre mucho. No, no, que se vea, que tengáis puntos perdidos, que tengáis negativos, que tengáis mierdas que jamás volváis a recuperar, que las hayáis perdido. Y entonces, cuando ganéis, eso tendrá significado. Eso será algo. Porque si siempre ganáis, no hay nada con lo que comparar. Entera, no debéis jugar a esto, jugad a lo que os dé la gana, pero si queréis tener momentos emotivos, momentos de que digas, ¡oh, Dios mío! Somos los... Intentad esto, intentad a perder para ver si luego podéis ganar. Es lo que da el contraste. Un ejemplo de esto, es que en la misión que todos hemos dicho que es el top del top, la de cuando matamos a Pestilencia, os voy a resumir rápidamente. Literalmente, situación desesperada, más de la mitad del escuadrón medio muerto que vivo, llega de pronto nuestra especialista, la que nos va dirigiendo, toma el control, porque es la única que está más o menos bien, y literalmente le damos todo lo necesario para que tire y que salga lo que salga. Que puede haber ser que perdíamos literalmente todo uno, o dos, tres, o tres, o sea, un fallo bestial. Y la campaña se iba a la mierda, con esa sola tirada. ¿Pero qué decimos? Arriesgarlo todo. ¿Por qué? Porque molaba. Porque aquí presente ella. Ya, o sea. A ver, es que también la situación, Carlos la presentó como tenéis una oportunidad aquí que si la dejáis escapar es porque mucho miedo tenéis que tener. O sea, claro, es habíamos correcto. Dejado escapar a Dolor. Y de hecho fue mi decisión. Correcto, es decir, vámonos. Y con Pestilencia fue como, mira, fuck the system, ¿sabes? Yo lo vamos para adelante. Es uno entre un millón, pero por otro lado, esta situación es así porque lleváis toda la campaña,
toda la campaña, cada vez que pasa una cosa de estas, estando bajo el yugo, bajo el talón de hierro del Rey de las Cenizas y sus esbirros. Si vosotros fueseis ganando todas las partidas como Pedro por su casa, llegáis allí y decís, pues otra chavala que hemos matado, pues un bicho malo pues lo hemos matado y ya está. Pero cuando estás jodido, por ejemplo, la próxima, imaginaos, la próxima vez que os encontréis con dolor, que ya se os ha escapado dos veces, ya es que vais a tirarlo todo, vais a hacer cosas muy poco razonables para que dolor no se escape. Tomaréis muy malas decisiones para que dolor no se escape. ¿Pero por qué? Porque ya se ha escapado dos veces. Si no se hubiese escapado dos veces más, pues sería pues como otro masilla, pero gordo. Lo matamos y hemos ganado y ya está. ¿Vale? Entonces, hay que tomar el valor de la... Perder le da significado a las victorias. Tal cual, ya está, no vamos a decir más. Perder le da significado a las victorias. Si tú no pierdes, las victorias son como aguachirri, no tienen mucho. De hecho, hemos tenido que tomar muchas decisiones en ese mismo plan. O sea, quiero decir, no es con pestilencia solo. Ha venido muchas veces esa decisión y hemos tomado la decisión de dejar pasar. Dejar pasar porque no queríamos correr ese riesgo, porque no queríamos tal, porque decíamos, oye, no vamos a arriesgarnos, porque si no perdemos la campaña, pues si no tal. Llegó un punto en el que era, mira, estamos casi al final de la campaña. Podemos perder o podemos ganar. Probablemente si no hacemos esto, también a lo mejor perdemos. Vamos a intentarlo. Si no lo conseguimos, hemos perdido, pero a lo mejor hemos perdido por lo menos de forma épica. Y yo, entre otras cosas, llevaba al oficial y de hecho apoyé la idea de que Sara atacara precisamente por eso, porque, o sea, de atacar a Pestilencia en general, precisamente por eso, porque es que era, ¿vale? Es que sí, qué mejor final que intentarlo ya por fin de una vez, justo cuando estamos aquí, y ver si conseguimos derrotar a un caído. Yo creo que si no hubiésemos conseguido, todos hubiésemos también acabado contentos con esa decisión. Porque todos lo deseábamos intentar. Y eso también es algo importante, saber que es posible que pierdas, inclusive al final, pero que puede merecer la pena incluso perder. Irse con un bar. Es muy valioso. Eso es. No irse con una pedarreta así, sin irse con un puto bar. Parece fantástico. Y eso es muy bueno. Eso en la otra campaña, en la de Blaze también. Eso es un poco ese rollo. Fijaos, estaban ellos aquí en Puerto Calisco, ¿vale? Y es lo que estaba comentando Jorge. En particular, fue cagada mía, lo dejo tal cual, fue cagada mía que ellos pudiesen acabar con Pestilencia. Ni se le ocurre a nadie, ¿vale? Pero por otro lado, a esto ya va más de cara a los máster. Máster, haced lo que os dé la gana, yo os cuento mi mierda, ¿vale? Que no es que sea yo aquí que haya inventado el rol ni pollas, ¿vale? Pero en este juego, todos los jugadores han estado sufriendo, pero han estado sufriendo y yo los jodo, yo les jodo para que sufran más, ¿vale? Porque es de lo que va el juego, otro juego no les habría hecho esto, pero este juego iba de eso, ¿vale? Entonces, lo mismo, siempre todo funciona por contrastes, ¿vale? Si buscáis narrativas buenas, en novelas, en películas, en series, siempre hay contrastes. Esta es la felicidad absoluta, de repente le pasa algo muy mal al personaje y se hunde en la mierda. Y sabemos que él está hundido en la mierda y que lo está pasando muy mal porque antes lo hemos visto alegre. Si no lo hubiésemos visto alegre aquí, abajo en la mierda diríamos, pues no sé, está así, ya está. Entonces, si yo me cuelo, no tengo en cuenta una serie de cosas y de poderes y de tal, y los personajes, los jugadores ganan esto y tal, y ellos se sienten tan contentos. Porque llevan toda la puta campaña jodidos, ¿vale? Joder, déjales tener ese puto momento de brillo y de gloria. Que tengo otro caído, no pasa nada. Y luego está el Rey de las Cenizas, no pasa nada. Si por jodernos no va a ser, ¿vale? Pero si ellos consiguen derrotar a un malo, un lugarteniente poderoso, un malo grandioso, lo que sea y tal, si ellos realmente se lo han currado, lo han ganado y tal, que lo han pasado mal, déjalos que tengan ese momento de gloria, aunque se te haya escapado. Que luego tú tienes opción de meterles en decisiones interesantes por otro lado o tal. Pero que ellos sientan que se lo han ganado. Que se lo han ganado y que su esfuerzo tiene recompensa, ¿vale? Este juego es un poco nihilista en tanto en cuanto, aunque podrían haber muerto todos y habría sido así, porque era lo que jugábamos, que la guerra no tiene sentido, no es un tal. O sea, es lo que habíamos optado es por un relato razonablemente nihilista de la guerra. No queríamos extraer de aquí una moraleja que diga que si tú te esfuerzas lo consigues o tal. No intentábamos eso, ¿vale? Pero es que dinámicamente eso es lo que pedía o sea, si ellos han acabado con Pestilencia, es que han acabado con la puta Pestilencia, colega. Lleva jodiéndolos
Un sitio, dos sitios, tres sitios, cuatro sitios, cinco sitios, seis, siete sitios, hasta el Fuerte Calipo, que es el octavo. Master, si vosotros, pues, si vuestros jugadores vienen y matan al malo final y no sé qué, y lo han hecho, si se lo han currado, dejadlo. Si no se lo han currado, que ha sido la mierda de tal que han pasado, jodedlos, ¿vale? Pero si se lo han currado, dejadlos, colega, dejadlos que ganen. Que es muy jodido estar siempre de jugador y siempre pasarlo mal. Y siempre el malo es más listo que tú, y es más guapo, y es más fuerte, y más, y corre más, y tiene un caballo más malo que no sé qué. En serio, dejadlo ganar. O sea, no es que los dejéis ganar, es que se lo han ganado. Es distinto, no es que vosotros se lo permitáis, es que se lo han ganado, ¿vale? Entonces, y ya está. Ha pasado mal o tal o cual, llega, yo qué sé, vuestro arquero, el arquero mejor, el chico tal, y justo dispara el malo. ¡Hostia, crítico, crítico, crítico! ¡Oh, Dios mío, me ha matado el malo! Das la importancia, o sea, creces esa escena, haces la gorda, ¿vale? Que no sea simplemente que habéis tirado bien y ya está, ¿vale? Haces la gorda, pero si los jugadores me han dicho, joder, que se vayan a su puta casa contentos, colega. O sea, que se vayan contentos, coño, ¿vale? Entonces, porque veo muchas veces que los masters dicen, no, es que los jugadores me han matado a mi malo jefe ahí en un crítico y tal. A ver, si ha sido un crítico de chufa y tal, pues que el malo jefe tiene un clon, no sé qué, inventad alguna mierda para que los jugadores lo odien más. Todo el objetivo es que al final, cuando consigan derrotarlo, se sientan bien. Eso es así. Porque han trabajado por ello, no porque tú se lo has dado como master, tomad, no, porque han currado, colega, han currado como cabrones y lo han conseguido. Entonces, si los jugadores lo han ganado, no sé, cabrones, tío, dejadlos ganar. Ya está, es que es así, se lo han currado, ¿vale? Ya, perdonad, este pequeño rant, es que lo veo a veces, que hay máster. De nuevo estamos en la misma, el máster contra los jugadores. Es que los jugadores me han matado a mi malo final muy fácil. Pues porque son los putos héroes, por eso lo han hecho. Ya está. Ver, aparte, hay una cosa muy interesante que además pone también en la misma hoja del Master, y es ser fan de los personajes jugadores. Sí. Ser fan de. O sea, creo que eso también es una cosa muy interesante. Sí. Y de hecho, yo creo que esos principios son muy aplicables en general a la mayoría de los juegos. Estos principios de Master los veréis, luego están los principios de jugadores. Pero los Master es no planees, no planifiques, entendedme, jugad en vuestra mesa como queráis. ¿Vale? Pero estos juegos o lo que os proponen es tú como máster no sabes lo que va a pasar, ni te importa, ni quieres que sea una cosa ni otra. Juega a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Que en este caso es lo que pasó, ¿vale? Muestra el mundo de forma honesta. Es decir, si el mundo es así, el mundo es así y tal, pues porque tus jugadores son héroes o tal, o ellos se creen que son héroes, la gente no les va a tener en mejor estima. O al contrario, porque tus jugadores lo han pasado muy mal o tal, no tiene por qué ser. Muestra el mundo como es, ¿vale? Y luego trae el entorno a la vida, o sea, crea el entorno que sea súper chulo, que los jugadores todo lo que hagan sea influyente, que hagan cosas y tal. Y luego, esto es maravilloso en todas las partidas. Sé un fan de los personajes jugadores, o sea, los jugadores, los muñequitos que van corriendo por la partida son lo puto mejor, son los héroes, son los más guapos y tal. No, eso no quiere decir que no puedan fallar, que les pasen cosas malas o tal. Pero aunque les pasen cosas malas, tú como máster tienes que decir, ¡oh, Dios mío! ¿Cómo vamos a solucionar esto? O sea, porque es así, porque la vida ya, si yo quisiera pasarlo mal de verdad, yo me voy a la calle y ya está. Hablo con mi jefe, hablo con mi empresa, todos me quieren, todos piensan que soy un gilipollas y ya está. Yo vengo aquí a pasármelo bien, colega. Aunque sea sufriendo, que es un poco contradictorio, ¿vale? Pero joder, sea un puto fan de ellos. Y cuando ellos fallan y hacen algo mal, no es porque son tontos, es porque era imposible que nadie hubiese sabido que iba a rebotar la bala haciendo un triple tirabuzón y no sé qué. O sea, jugadlo, colega. Porque a nadie le gusta sentirse mal, ¿vale? Deja que todo fluya de la ficción, pinta el mundo con un. En este caso es con un pincel encantado, pues porque es un juego de Blaze. En otros sitios será otro, ¿vale? Y ya. Diferentes cosas, ¿vale? Pero básicamente, no estéis en contra de vuestros jugadores, sed los putos fans de vuestros jugadores, es decir, ¡soy lo mejor, el chico manga! ¡Lo vamos a lograr! Y si no lo logramos va a ser la puta polla, porque nos iremos abajo con una explosión vikinga de la hostia. Luego, igual, como jugadores, o sea, jugad, tío, no estéis rateando cosas, jugad vuestro personaje como si fuese un coche robado. Decid que sí a todo, venga, sí, venga, de puta madre, pues que viene el malo y me corta un brazo, pues me resulta que mi otro brazo es el bueno, porque yo no sé, o sea, hice a pro de todo. Eso es una
difícil tanto para Masters como jugadores, creo, al final. Que les pasen cosas malas, principalmente a los jugadores, que le pasen cosas malas al personaje que están llevando, sea uno del montón que acaban de coger o uno que se han pasado 6 horas, que vuelvo a discrepar, eso solo pasa en la 3.5, pero bueno, que se han pasado 6 horas haciendo, les cuesta muchísimo. Yo adoro esa clase de jugadores, que son capaces de aceptar las cosas malas que ocurren y todo eso. No que te saltan inmediatamente con, pues no, pues ahora yo, porque mi personaje, o sea, cualquier cosa que se sacan de la manga y eso. No, en última instancia, esto viene de la sensación de que cuando tú... Y aquí, fijaos una cosa. Si veis todos estos juegos de Crossing the Dark, que es esta gente casi como modernuga, que dice la gente de los roles y tal. Siempre, consejo típico de roles, vive tu personaje, habla en primera persona. Sí, claro, dices, yo me acerco y digo no sé qué, tal cual. Y estos modernucos, entre comillas, entendedme, siempre dicen, habla de tu personaje en tercera persona. Se ve cómo se acerca... Aspuina capate a no sé quién y tal y cual. ¿Por qué? Ellos quieren separar al jugador del personaje porque es cierto que ocurre que cuando tu personaje falla, tú te sientes, o sea, no, es un poco exagerado, ¿vale? Pero como, tú como te sientes como persona que has fallado tú, y a nadie le gusta sentirse que ha fallado, y menos delante de sus amigos, colega, ¿vale? Porque te está viendo a todos tus colegas, no sé qué, si está retransmitiendo, te está viendo internet entera. Entonces dices, voy a tirar para convencerlo y tiro, y digo, y fallo convencer, muy bien. ¿Vale? Como que la has cagado tú personalmente, y como si te señalasen a ti, ja, ja, ja. ¿Vale? Entonces, por eso estos modernucos te separan del personaje y te dicen siempre, píntalo como si fuese una serie, algo que vieses y tal. ¿Vale? Esto te ayuda además también, en tanto en cuanto que todos sabemos cómo funciona una serie y vemos que la serie, a los personajes les pasan cosas gordas y malas. Y lo vemos como normal, porque luego cuando ellos se sobreponen, tiene más significado. Entonces, haz esto con tu personaje, ¿vale? ¿Y no crees, Carlos, que también influye que al tomar distancia del personaje, tú que a lo mejor como actor lo sabes más, te da más capacidad de narrar cosas, de inventar cosas para... Porque cuando tú estás centrado en el personaje, lo único que estás es enfocando casi más el diálogo que vas a hacer o... Y al tomar distancia te da la capacidad de crear cosas mejor, de dar más pinceladas a tu alrededor, alrededor de ese personaje. Sí, al estar separado, al ser una entidad distinta, es menos munchkin, entre comillas, decir que creas mundo alrededor de tu personaje porque no lo estás haciendo porque a ti te venga bien, porque quieres ganar, sino porque estás pintando algo bonito alrededor de él. En última instancia, quiero decir, en vuestra mesa, haced lo que os haga de la boya, ¿vale? Si vosotros queréis tener un duelo de los intelectos contra el máster, a ver quién conoce mejor el sistema de combate, hacedlo, porque si eso os divierte, está guay, ¿vale? Pero si queréis crear historias, ojo, tenéis que aceptar que la pérdida es una parte importante de la historia. Y que para que la pérdida tenga significado, debe ser una pérdida real. No puede ser que decís, no, pierdo, pero luego en realidad en cuanto te dicen cómo has perdido, dices, no, pero eso no es. No, tienes que dejar, ¿vale? Es difícil, ¿entendés? Porque a nadie le gusta perder. Pero mi recomendación es que aflojéis un poco y tal. Tiene que ser un grupo que permita eso, que los jugadores quieran eso, que el máster quiera eso. Porque hay máster cabrones también, ¿eh? O sea, hay máster cabrones que vienen a aplastarte bajo su yugo y tal. Y cuando termina la partida, dicen... Yo qué sé, entended en el grupo en el que estáis, decid lo que queréis y luego id a muerte. Si queréis crear historias, probad a eso. Si no queréis, pues no lo hagáis, punto, ya está. No tiene más que eso. Vale. Vale, otra cosa que quiero hablar. La última misión, la última sesión. ¿Qué os pareció? ¿Qué cosas le visteis? Yo la vi muy interesante, lo que es la última sesión, la última misión, que es como miniseries, minisesiones y tal. Porque yo la vi y lo hablé con Ale y es cierto que es como... Toda la misión en sí era como una misión final de videojuego. Me pareció muy curioso y bien pensado, además. Yo lo vi más como el final de una serie larga que hemos estado mirando. O sea, como grupo, que hemos estado en una casa todos juntitos, palomitas, toda la parafernalia en este. Hemos estado mirando la tele literalmente en casa de distintas personas, viendo una y otra capítulo hasta el final. Yo lo vi más como eso, en plan del gran final, presentando los distintos... cada misión presentando una situación distinta, de lo que está pasando en cada lugar, y luego todo unificándose en lo que es el epílogo, que es esto que tú describiste al final. Vale.
A mí me dio más la sensación como estos videojuegos tipo Beyond, que son como escenas que en realidad es una cinemática, pero en ciertos puntos tienes poder de decisión sobre ciertas cosas que luego tendrá pues un camino u otro. O sea, a mí me gustó también por eso, porque aparte de que tenía un ritmo trepidante como para... O sea, podías tomar decisiones, pero bueno, es el final y ya aquí es cuando tiene que caernos todo encima y cuando, ¿sabes? A mí me gustó ese formato, pero no hubiera estado mal tampoco poder jugar las misiones de una en una, como si fueran misiones normales. Uh-huh. Al menos a mí la sensación que me dio es que echándole un poquito más de horas, a lo mejor ese formato hubiese estado mejor porque podríamos haber explotado un poquito más cada misión, pero en conjunto, también al haberla jugado juntos, te da más sensación conjunta de todo de final, ¿vale? Porque una repercutía muy directamente de la otra y además como lo teníamos tan presente todo el rato porque estábamos jugando a la continua, te da una sensación muy global de final. Y el ritmo fue muy gran, muy rápido, ¿vale? Muy trepidante. Pero el problema es que quizás, si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, se hubiese podido detallar más en cada misión. También la idea de poder haber jugado cada misión suelta podría estar bastante bien. El único problema que también tiene el haberla jugado suelta es quizás eso, que no tiene tanta... como que al final queda muy dividido, muy fragmentado en general. Entonces... es como hacer un epílogo muy por partes, pues muy por episodios. Pero ambas cosas, ambas ideas están bien. Yo creo que el juego, por lo que nos ha contado Carlos, tenía la idea o tiene el concepto de jugarlas como separadas, como si fueran misiones. No lo sé, ¿eh? O sea, yo por lo que me has contado. O sea, pero la sensación es que se puede hacer de las dos formas. Lo único que evidentemente también entre todo el tiempo que siempre invertimos nosotros en hacer escenas de entretiempo, de no sé qué, siempre restamos tiempo a eso y al final como que se vio un poco muy precipitado. Pero sinceramente, como he dicho antes, yo creo que las dos mejores sesiones como grupo que hemos tenido son sin ninguna duda las dos últimas sesiones y esta última sesión fue brillante. Bien, habéis respondido mi duda, en particular sin responderla, que es que nadie ha comentado nada sobre que todo esto al final luego fuese una tirada en última instancia y tal. Que es, como máster, es mi duda más cosa. Es decir, ¿los jugadores se van a sentir estafados o que se puso a jugárselo luego al final, a que al final es una tirada y tal? Y no habéis comentado nada sobre eso, lo que quiere decir que no os ha preocupado. Eso está bien. Lo que hablábamos de que si es como una pelea contra un jefe final y tal. Teóricamente en un videojuego una pelea buena contra un jefe final lo que te obliga es a utilizar todas las cosas y todas las habilidades que has aprendido durante el videojuego juntas, unificadas de una forma coherente contra un único objetivo. Esto era un poco lo que era la misión final. Había una misión de asalto, había una misión de supply, había una misión de inteligencia, había una de todas, ¿vale? Y estaban todas como muy separadas y el planteamiento de cada uno era distinto, de tal forma que hacías todos los tipos de misiones juntos para al final conseguir hacer esta tirada y tal. Que me parece una decisión muy interesante, me parece correcta, me parece acertada. Es decir, al final habéis tenido que lidiar con todos estos obstáculos. Demostrad todo lo que habéis aprendido para resolver cada uno de ellos. Supply, un asalto. Y a ese respecto lo jugasteis muy bien. Tenemos esta pequeña dicotomía que es la que habéis hablado. Quiero expandir estas misiones, por lo cual cada misión podría haber sido una sesión, pero por otro lado, si las expando, pierde la dirección y la inmediatez y al final, cuando llega al final, la primera misión me queda muy lejos. ¿Vale? O sea, yo no lo cambiaba con lo que hemos hecho porque es que me ha encantado. Que durante lo de las catapultas, que la granada, de pronto estás lanzando la granada, que de pronto Donov se escapa, que nos cae el cuerpo de pestilencia y nos empieza a venir este veneno contra nosotros, corremos todo hostia. Luego cambiamos de cámara y están no sé cuál era la otra, ¿arreglando la puerta o lo de la...? Había arreglar la puerta, había hacer el derrumbe este, la luz... cambiamos de cámara y pasamos a un sitio más tranquilo todavía porque están en pleno de la nieve, están escalando, están... Y de pronto les acecha el peligro, porque la tirada no salió así, pues les acecha el peligro como siempre, que es lo que hay. Y luego que al final salen corriendo con una luz a sus espaldas y todo esto. Y luego para luego volverse hacia la puerta, la cual por desgracia no se terminó de cerrar y todo eso. Pena.
pero es la misión final, están ahí esperando para poder cerrarla, para poder encerrarse y pasar el invierno y todo eso, yo no lo cambio. O sea, a mí me ha gustado. Cinematográficamente es bonito. Sí, sí, o sea, entiéndeme, no digo que me hubiese gustado jugarlo de esa forma porque no me haya gustado este formato. Es simplemente pues como cuando te gusta un libro y no quieres que termine, ¿sabes? Que quieres alargarlo. Pero este formato de... Además, el orden que han llevado las escenas, como tú dices, es un ritmo adecuado para manejar las emociones de la batalla. O sea, sí, yo creo que... de tensión y de relajación adecuadamente ordenados. Yo creo que el tema es básicamente eso. ¿Cómo planteas un final? Yo creo que además el gran problema que se suele tener tanto en las películas, las series, sobre todo las series, porque al final es cuando más tiempo se está interactuando con una trama, o un libro pasa también lo mismo, una saga, al final, ¿cómo acabas bien una serie? Es que es muy complicado acabar bien una serie. Nadie va a estar completamente satisfecho nunca del todo, yo creo, porque siempre o vas a querer más o vas a querer menos, pero quieres más ritmo, pero quieres no sé qué, pero yo quería esto, yo quería lo otro. Es muy complicado. Y yo creo que la forma de resolver lo que hemos tenido es muy adecuada. Se podía haber hecho de otra forma y podía haber sido también perfectamente adecuada, pero el ritmo, por ejemplo, ha sido muy bueno. Y eso sí lo hemos tenido. Ha tenido un ritmo muy rápido, muy, muy frenético, ha sido muy, muy global. Y lo que digo, o sea, al final... toda la sesión está cerrada completamente, queda el arco cerrado en esa misma sesión, y eso está muy bien. Que a lo mejor expandidas podría haber tenido muchísima gracia ver con más detalle, por ejemplo, hacer una misión más detallada de a lo mejor las catapultas y no sé qué y tal, porque por trama o por tipo de misión o tal podía haberse hecho, sí, claro. Pero yo creo que ambas opciones son igualmente válidas, solo que hemos escogido una, y a mí me parece muy, muy correcto el final, y de hecho, yo vuelvo a decir, a mí me parece una de las mejores sesiones que hemos tenido como grupo. Y en cuanto a lo de la tirada final, Carlos, no te preocupes, porque en realidad, tanto Mastery como jugadores, es que no lo hemos trabajado. O sea, la tirada final fueron un número de dados que fue dado por haber conseguido tener bien esta misión, haber conseguido hacer tal, porque podríamos haber perfectamente fracasado. Y creo que solo fracasamos una de las misiones. Sí. Que podría, es que es eso. Por lo demás, es que lo hemos trabajado. ¿Que eso no tira al final? Pues eso no tira al final. Claro, no ha sido totalmente al azar, es lo que queremos decir. Ha sido, pues ahora pues con esta tirada, no, hombre, hemos tenido cierta influencia en ella. ¿Sabes? Que esto es como lo de Vampiro, por ejemplo. O sea, tú has ido haciendo cosas y al final, pues es, mira, pues este es el final y te demuestra, en este caso es una tirada, pero en este caso era, en la de Vampiro eran los traits, pues mira, al final el camino está muy, muy focalizado hacia donde has tomado las decisiones y es lo que te toca. Este es el final que te toca porque tú has tomado estas decisiones, has conseguido estos objetos, has conseguido no sé qué, este es el final. Y me parece razonable que las tiradas, o sea, que acabe así, no me parece mal. Yo creo que también hay que ser consciente de que los finales pueden ser buenos o malos y también el azar y también las decisiones tienen mucho que ver. A mí me preocupaba sobre todo esto porque al final te juegas pues, 30 puntazos de un 10% largo, un 20% casi de los puntos en una tirada que realmente es una tirada de dados, te puede salir bien o te puede salir mal. Me preocupaba a mí esto como máster. No es que sea mal diseño, ¿vale? Es un diseño para lo que él quiere hacer. Lo que me preocupa a mí es que como jugadores vosotros sintáis que eso pueda ser injusto. Si vosotros decís, no, porque hemos podido jugar, hemos estado haciendo, tienen en cuenta cosas que hemos hecho en el pasado y tal. Me parece bien. Entonces, o sea, yo tengo mucha tolerancia al decir, bueno, lo que sea y ya está, ¿vale? Pues porque trabajo mucho con improvisación y tal. Pero entiendo que no tiene por qué ser algo que le gusta a todo el mundo. Sí, que podía perfectamente alguien no haber considerado que es injusto el número de dados que nos hemos tirado. Ah, que de hecho no, decir, no, el hecho incluso de que sea una tirada, es decir, pero ¿por qué no puedo rolear el final de la misión en vez de que sea una tirada? Bueno, pero también digo una cosa, el juego entre los principios que tiene el juego es que parte de esa guerra no la controlas tú. O sea, las misiones secundarias. Quiero decir, no de forma directa, quiero decir. Correcto. Aún así, yo creo que sí que es cierto que van... que a mí, quiero decir, porque yo siempre estoy preocupado porque vosotros os sintáis cómodos y tal. En última instancia es lo que decís, o sea, no es una tirada de dado y ya está. Es una tirada que está muy influenciada por todo lo que nosotros hemos elegido hacer antes. Con lo cual,
no es una tirada de dados, es un montón de roleos que han acabado al final en una tirada de dados en la que te juegas el todo por el todo, hay un tal. Tampoco te preocupes demasiado porque, mira, lo dicho, este grupo es bastante bueno. Y tú también eres una persona que, por lo menos, eres el primer máster que he tenido en no sé cuántos años de rol que literalmente ha dicho lo siguiente: si sentís que me paso de la raya con algo, porque yo cuando cojo carrerilla, lo que sea, o sea, con algún tema, lo que sea, me decís, para, por favor, eres el primero que me dice eso. He tenido masters que me han... no saben para, ¿vale? Así que eres el primero, literalmente, que ha sido capaz de decir, por favor, paradme si no sentís a gusto con este tema, lo que sea. Es el primero que literalmente me ha dicho eso. Y eso yo te lo agradezco por ti. Bueno, yo creo que eso también va parte de lo que es la convivencia de grupo también, sí, y de saber entender a los jugadores, sí, y de intentar que los jugadores sean, como dice Carlos, que se sientan cómodos constantemente con lo que sucede en la campaña. Que no sucedan que la campaña es solo suya, ¿sabes? Que la manejamos entre todos y que todos somos partícipes de ellos y que al final tiene una justificación y que tiene un sentido todo lo que hemos hecho. Y que no nos sintamos estafados. Yo creo que lo que preocupaba a Carlos era, joder, no quiero que al final parezca que es una tirada y que se sientan desilusionados o estafados porque la tirada haya salido mal y se vaya a la mierda todo el final por ello. No, o sea, lo que yo iba a decir era parecido a lo que ha dicho Kung Fu. En este grupo yo creo que da la casualidad de que mientras nos lo estemos pasando bien y estemos metidos en la historia, al final la mecánica en sí, puedes tener una opinión u otra, pero no va a ser algo que te arruine el juego. O sea, yo por lo menos no estaba pendiente de si estábamos poniendo una tirada o no. O sea, es como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sabes? Y ya está. Y podría haber sido un roleo, podría haber sido una tirada o lo que fuese, ¿sabes? Pero de todas formas entiendo la preocupación de Carlos porque eso a otros grupos puede influirle también en otro sentido. Quiero decir, hay grupos a lo mejor no ven de la misma forma que un final acabe con una tirada. A lo mejor hay gente que no le gusta ese tipo de finales y quieren, pues eso, lo que ha dicho Carlos, rolearlo hasta el final y demás. Me parece bien que lo comente porque hay gente que a lo mejor no lo ve igual que nosotros. Claro, pero... No todos los grupos son iguales. Y de nuevo, obviamente, lo que llevamos diciendo toda la charla, en vuestra mesa, haced lo que es puto flipe a vosotros. A mí esto es una cosa pues que me producía inquietud, me producía interés. Yo lo he jugado tal y como venía la propuesta, primero porque es la propuesta del juego y segundo porque yo creo que en este grupo, tal y como están funcionando, va a entrar bien. Pero bueno, ahora es el momento de preguntarlo. Oye, chicos, ¿realmente ha entrado bien? Muy bien. Pues, guay, yo qué sé qué decir. Se podrían hablar muchas cosas más, pero no quiero entrar. O sea, se podrían entrar en un detalle de cada ficha, o sea, leyendo la ficha de cada una de las mecánicas, de qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que no, tal. Pero bueno, yo creo que hemos hablado ya bastante y mucho. Por favor, pido que alguien me diga un buen ejemplo para usar Nighthawk, porque llevo desde que empezamos, que lo comentaste, de los... apunte rápido a los que nos vayan a ver. Nighthawk es... una cosa que traen los rookies de serie, o sea, es como esta esperanza feliz que van a tener sí o sí desde que entran, en plan, porque la mecánica de juego, ya hemos dicho esto, la guerra es una mierda y todo, bla, bla. Básicamente cuando van ascendiendo los rookies, pues van a ser tíos más duros, más... Es que yo sigo queriendo saber un ejemplo de cómo usar Nighthawk en combate, en cualquier situación. Yo ya no sé cómo llevarlo. Claro, es el mejor objeto que tienes en todo el inventario. Ale es un experto en ello. O sea, de hecho, ha habido varias partidas que ha hecho eso, uso de eso, precisamente. O sea, que si no te acuerdas, echarle un vistazo a alguna de las partidas de Ale. Sí. En general, Esperanza Inocente tiene dos cosas. Tiene para tú ganar la tirada y para tú tener un final trágico. Las dos cosas son maravillosas. ¿Vale? Esperanza Inocente te sirve para... básicamente vender absolutamente lo que quieras. Yo, Esperanza Inocente, lo he visto utilizar para calmar caballos encabritados. No, yo me acerco al caballo y le digo, no, caballito, no tengas miedo de tal, con mi Esperanza Inocente, porque yo todavía no estoy manchado por el cinismo de la guerra. Entonces, el caballo siente que mi intención es pura. Y dices, ¡pum!
dices, vale, de acuerdo, me parece fantástico, tienes efecto mejorado, o tienes posición mejorada, o tienes... Es que esperanza inocente vale para todo, o sea, es básicamente un comodín que vale para todo. Quiero hablar con Mijin, el general oscuro, no me mate, por favor, porque yo quiero un mundo mejor, y utiliza esperanza inocente, dices, vale, de acuerdo, pues venga, lo puedes usar. Hermanito, voy a abrazarte. Seguro que nadie te arranca la cabeza en este mismo instante, pero... Básicamente. O sea, es básicamente echarle más rostro que nadie. Es cierto, Kung Fu, que es lo que dices tú. O sea, hay que echarle más cara que nadie, pero vale para cualquier mierda que se te ocurra. Claro, porque yo creo en la bondad del ser humano. Yo vivo en una película de Disney y en las películas de Disney las cosas funcionan así. Y utilizo mi esperanza inocente para que esto funcione como una película de Disney. Es como Digimon. ¿Has visto cuando se activa el emblema del pequeño que está cayéndose por un este y dice, ¡ay, da igual, el emblema de la esperanza! Y el sub Digimon, pues Digimon. Ahí está. Uno, me habéis explicado por qué Suerte Negra no lo funciona. Suerte Negra ya venía manchado de antes. Y dos, pues sigo sin buscar ejemplos. O sea, en mi cabeza no cabe, ya lo sé de sobra. Eso ya, quiero decir, en última instancia, como muchas cosas en el rol, idealmente todos podríamos ponernos en cualquier lugar, pero por nuestra forma de pensar, por nuestro trasfondo, por las cosas que hemos vivido, hay cosas que nos resultan más fáciles que otras. Yo es que le echaría el morro, y Alex mejor que yo todavía, o sea, para echarle todo el morro que puede a Esperanza Inocente, pero es que yo le he visto hacer cosas absurdas con Esperanza Inocente, es decir, no, yo cargo mi pistola con mi Esperanza Inocente de que realmente voy a ganar este duelo, porque, yo qué sé, yo creo en la justicia y obviamente yo tengo razón. ¿Cómo le vas a decir que no? Yo creo que Ale es el maestro del uso de sí. Es maravilloso. Y me gusta muchísimo que esto sea un artículo y que lo pierdas cuando ya no seas un novato. Es que tiene estos detallitos finos de diseño este juego. Esperanza Inocente es un objeto de inventario y lo pierdes cuando ya no eres novato. Es que, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué puto genio ha inventado eso? Es fantástico. Muy bien, chicos, pues la última pregunta de todas, la más importante de todas las sesiones. ¿Jugaríais a Band of Blaze más? ¿Otra vez? Sí, por supuestísimo. Hombre. Sí. Ya sea continuándolo con la campaña oriental o volviendo a empezar a ver si nos quedamos con Ising. Hombre, si volvemos a empezar, yo sufriría hacerlo a la inversa. De irse al pasado, de cuando técnicamente estáis ganando contra el rey de la gente. Sigue siendo guerra. Y los sacrificios que va a haber que hacer para ir ganando, o sea, porque sigues empezando mal, por lo visto, ¿vale? Porque empezamos, a los que vayáis a ver esto, la historia es que vosotros empezáis desde cuando vais perdiendo en la última batalla final contra el rey de las cenizas. Pero es que antes de eso ha habido una campaña en la que habéis ido desde el contrario del mapa, en la que habéis ido al otro hacia Carlsburgo, desde el puñal celestial o donde sea, habéis ido hacia Carlsburgo presionando al rey de las cenizas hacia atrás. O sea, sigue siendo empezando en situación perdida y tiene un punto cúlmine, que será eso. Lo que pasa, ya sabemos cómo va a tomar, pero seguirá siendo interesante. El problema de las precuelas es mantener la continuidad con lo que hemos vivido ahora. Y eso es un trabajo muy complicado para el máster, yo creo. Pero dicho esto, o sea, que estaría muy bien la idea y de hecho yo creo que es muy atractiva para todos y yo creo que a mí, por ejemplo, también se me había ocurrido, el problema que se me planteaba era un poco el mismo que digo ahora. Yo desde luego la campaña oriental me parecería fabulosa poder jugarla. El problema es cuándo va a estar, que va a tardar todavía un tiempo. Habrá que verlo. Sobre todo la esperanza que tengo es que meta mecánicas nuevas, ¿vale? Porque yo no tengo interés en jugar más de lo mismo porque ya hemos visto y nos ha contado nuestras historias muy chulas. Ahora tenemos una cierta maestría, una cierta comodidad que nos permitiría hacer otras cosas. Pero yo quiero mecánicas nuevas, yo quiero subir las apuestas más arriba. Yo quiero llegar a la campaña oriental y que no solo decidáis cuál escuadra de vosotros lleváis, sino incluso con qué reinos os asociáis, qué ventajas tiene asociarse con un reino, con otro, traicionar a uno. O sea, yo lo veo y yo creo que Stras va por ahí. Porque si solo fuese meter más escenarios, ya lo tendría hecho. Yo creo que está haciendo mucho. O sea, lo que dijo Jorge Albert, si pasa tiempo en el juego, porque pasa tiempo, ¿vale? Es que no es que se cure de pronto del todo, pero por lo menos que un tick, por lo menos cada tantos cuadros de tiempo que pasan, eso sí se vería manejable.
Hay mecánicas que son mejorables. Por ejemplo, yo, o sea, no quiero entrar ahora mucho en debate de eso porque estábamos ya casi intentando cerrar un poco todo. Pero hay cosas mecánicas que, por ejemplo, las Mercedes no es una mecánica que haya triunfado mucho. Yo la veo un poco deficiente, se podría haber hecho algo mejor ahí. Los alquimistas sí me parece una mecánica que no hemos explotado mucho porque no hemos querido machacar a Mirera, pero se podía haber explotado mucho más. Pero las Mercedes, por ejemplo, yo ya os digo, no me parece la mejor mecánica. Lo de las curaciones, el concepto del tiempo que no cure nada, 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 nunca, tampoco lo veo razonable. Entiendo el motivo por el que lo hacen, ¿no? O sea, quiero decir, es un tema de básicamente de intercambio de números para que cuadre mejor el sistema y que tenga, que si quieres curar tengas que hacer un esfuerzo tú, no es solo el tiempo. Pero ya el tiempo de por sí también es un recurso de juego, o sea que tampoco hay... Y hay algunas deficiencias más que veo, pero por regla general el juego, o sea, es muy redondo, o sea, las mecánicas funcionan muy bien todas. Y lo que dices tú, yo creo que hay cosas que se le podría dar un poquillo una vuelta de tuerca, tanto a nivel mecánico de lo que es incluso los propios personajes, como también a nivel ya más global, como dices tú, de la trama, de con quién te puedes aliar, con quién no, qué pasa, porque ahí tiene que haber mucho más politiqueo, de hecho, en los reinos orientales, que estaban a salvo hasta hace poco. Yo creo que ahí se le puede dar mucho rollo y por lo que leí de Reddit y cosas de estas que supongo que también son tus fuentes también de información sobre cómo lo que quería hacer Restrash, yo creo que es, si no lo han terminado, que tenían un boceto, es porque realmente quieren aportar muchas más ideas. Bien, yo creo que, o sea, habrá que ver, porque el futuro nadie lo conoce. Yo tengo confianza en Restrash porque ha creado este absoluto monstruo de la fantasía oscura que hace cosas que no he visto hacer a ningún otro juego. Tendrá sus cosas que te pueda cuadrar más o te pueda cuadrar menos y tal. A mí me parece una proeza del diseño de rol. O sea, puede que no te guste, puede que no sea tu juego, pero como el juego diseñado para lo que quiera hacer, me parece absolutamente monstruoso y muy difícil de hacer lo que lo hace y lo bien que lo hace. Creo que es fantástico. Creo que a cualquiera que le interese explorar el tema de la fantasía oscura, de las consecuencias, de decir, no siempre es fácil hacer lo correcto, este juego es fantástico para ello. Y bueno, nos queda en el futuro pues saber qué podremos hacer con esto, si habrá más campaña o no. ¿Qué es lo que nos queda? Que todos queremos saber qué va de aquí en adelante. Entendedme, no es una cosa por saber qué es lo que pasa a nivel de lore y tal, porque si te compras el libro o te buscas el PDF y tal, y te lo lees. O sea que realmente lo queremos jugar. Y esa, como dicen los ingleses, la prueba está en el pudding. Esa es la prueba de que te ha molado el juego y que dices, sí, sí, es que quiero jugar más este. Así que fantástico. Muchas gracias a todos por participar. Ha sido pues una charla larga, pero también yo creo que nos la merecíamos, estar nosotros friqueando de nuestras movidas, hablando así tranquilos y tal y esto, recordando nuestras cositas, explicando y súper bien. Así que si me lo permitís voy a parar el stream temporalmente porque vamos a jugar, no sé si estamos en tiempos, pero bueno, Sara, por favor, cuéntanos este juego que tú nos quieres proponer. ¿Cómo se llama? No te oímos, o yo por lo menos, ¿no? Ah, sí. Está haciendo la interesante. Igual estaba un poco en silencio. Ah. Que bueno, es un juego pequeñito, ¿vale? Es bastante interesante. Y mi idea era jugarlo un poquito como hemos jugado Vampiro con Carlos, es que yo voy traduciendo un poco sobre la marcha y vamos tomando las decisiones juntos. Y también quería streamearlo, que me estuvo ayudando ayer Jorge, muchas gracias. A configurar todo el rollo, el OBS y tal. Uh-huh. Y la cosa es que como en este juego hay tiempos para tomar las decisiones, cosa que nos viene bien porque normalmente nos cuesta un poco tomar decisiones así en un tiempo razonable, pues mi idea era retransmitirlo para nosotros en el Discord, que no hay tanto delay, y a la vez retransmitirlo en Twitch, ¿vale? Entonces es un juego que está bastante chulo, que bueno, es antiguo ya, igual que alguien esté viendo esto lo conoce, pero me parece guay para empezar porque es sencillito al principio, que viene a ser que tú te encuentras un móvil de una chica
lo desbloqueas y empiezas a cotillar todo lo que es el móvil, los mensajes, los correos, las aplicaciones. Y parece ser que esta chica le ha pasado algo. Y tú tienes su móvil porque esta chica le ha pasado algo, ¿vale? Sí, ese algo, pues... pero ¿cómo se llama este juego tan alucinante, Sara, por favor? Simulacra. Simulacra. Simulacra, Dios mío. Pues bueno, muy bien. Es un juego bastante intenso a ratos, ¿eh? O sea, tiene momentos bastante duros. O sea, no es un juego de simplemente me encuentro un móvil, veo una historia y tal, sino que tiene su intensidad y tiene ahí momentos de decir, hostia, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué leches ha pasado aquí? Guay. Pues, sí, y es porque luego me llamáis cagona y me decís que no juego al Phasmophobia, pues juego a este. Muy bien, pues voy a decir una cosa, solamente. Yo solo te digo que en las pruebas, ya solamente en las pruebas, se asustó alguna vez. Calla. Bueno, no me contéis más esto de esta mierda. Sara, ¿tú crees que podemos robarle una hora al reloj para jugar a esto? O... Uy, que rompo la cámara. Bueno, podemos hacer una prueba a ver qué tal se oye y qué tal se ve. Me parece bien. Me parece bien. Pues muy bien. Gente del stream, si alguien lo ve esto, muchas gracias por aguantar nuestras friqueces. Espero que os haya servido de algo, que os haya parecido interesante como poco. Y nada, voy a parar el stream, que es una cosa que no se debe hacer nunca. Debes pausarlo, pero sin pararlo, para no perder los la gente que está siguiéndolo y tal. Pero como estamos en cuatro, creo que es como... básicamente lo que estamos en familia. Voy a pausar esto y en 3 minutos lo reinicio con el nombre de